¿cómo están? Sean bienvenidos al Cude Show. Hoy tenemos un programa bastante viral. Nuestro invitado es parte de las redes sociales, creador y director del mini noticiero, Alejandro Pinedo. Junto con él prepararemos una bebida 0% alcohol. En el Cude Bar preparamos el TikTokero. Y esperemos que nuestro invitado esté dispuesto a responder estas preguntas rápidas en el after de la entrevista. De esta manera arrancamos. Tráete algo calentito, abrígate bien y disfruta del Cude Show con sus anfitriones, Alan y Silvia. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos al Cude Show, emitiendo en vivo a través de RTP a nivel nacional. Buenas noches, Alancito. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Ciudad de la Paz. Buenas noches, Bolivia. Y buenas noches a todo el mundo, porque ya comenzó el Cude Show también en transmisión a través del Facebook del Cude Show y el canal Bolivia Joven en el YouTube. Y no te olvides seguirnos también a través del Instagram del Cude Show. Y muy prontito ya estamos abriendo el TikTok del Cude Show. Sin duda alguna queremos sentar presencia en todas las redes sociales habidas y por haber como el invitado de hoy, porque hoy está con nosotros Alejandro Pinedo. ¡Woo! Una entrevista que no te lo puedes perder. Un programón, nos contó de todo, señores, de todo. Sin duda alguna, y ahora es un amigo de la casa y obviamente ustedes también lo pueden ver de lunes a viernes en la programación de RTP. Tenemos muchas sorpresas hoy día, por favor, en estos momentos empiecen a comentar, empiecen a compartir el contenido también a través de redes sociales, porque queremos superar el récord que nos dejó nuestra querida Warmy Rosa y nuestra Tuti también. Exactamente, así que señores, comenzamos de esta manera el Cude Show. ¡Vamos! ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Mentizan Plus es un potente antigripal con vitamina C, exquisito sabor a frutas y sin azúcar. Ahora, con un nuevo empaque, reducimos en un 30% los residuos que dejamos. Recuerda, Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Seguimos con más en el Cude Show. Muchas gracias por estar siempre en sintonía y bueno. La verdad es que los medios de comunicación, y sobre todo ahora en pleno siglo XXI, donde las redes sociales, muchas de ellas se han vuelto medios de comunicación y han cambiado la red social a ser un medio de comunicación masivo, pues la lucha se ha vuelto tal vez una lucha ya sin control y bastante salvaje. Hay una lucha de los mismos medios tradicionales con programas, con personas, con equipos, con personajes y con muchas, pero muchas elocuencias y situaciones que obviamente se van dando. Pero la verdad es que no es tan fácil. Uno cree, y estoy seguro que mucha gente que está en su casa, chicos que están en este momento en la cuarentena, estudiando, haciendo las cosas en Zoom o demás, piensan que sacar un video, volverse viral, es algo muy sencillo. Pasa. Pero la verdad es que para que eso realmente tenga un cimiento y para que realmente puedas tú trabajarlo, tienes que volverlo eso, un trabajo. Y dicen que la mejor forma de trabajar es como un empresario, hacerlo de manera formal, hacerlo todo de una manera metódica. ¿Y cómo notas eso? Notas cuando hay un crecimiento en lo que haces, cuando ves una constancia, paciencia y hasta buen humor a la hora de hacerlo. Incluso ser crítico con lo que haces y también pues disfrutar lo mejor que te puede llegar a salir. Hoy en la entrevista tenemos, sin lugar a dudas, al Facetuber, al influencer con más seguidores, sí, porque son seguidores de Bolivia, llegando casi a 2 millones de seguidores. Qué fácil se dice ese número, por amor de Dios. Pero estamos hablando de más de 1.700.000 seguidores
que siguen esa página, siguen su página y siguen su trabajo. Un trabajo que creció, como todos, desde el primer seguidor hasta lo que es ahora. El influencer más grande del país. Con nosotros, Ale Pinedo. Vean. Esta noche, nuestro invitado, Alejandro Pinedo. Fue presentador de noticias en la red PAT, director y creador del programa de televisión y redes sociales, El Mini Noticiero. Gran creador de contenido en la página de Facebook Ale Pinedo TV, en la cual tiene más de 100.000 seguidores. Junto con su canal de YouTube Ale Pinedo TV y su cuenta de Instagram, que juntos tienen un total de más de 300.000 seguidores. Ale Pinedo es nuestro invitado esta noche en el Q de Show. Ale Pinedo con nosotros. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alecito? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación, hermano. No, gracias a vos. Gracias. Uno de tus, de la gente que trabajaba contigo nos dijo que ibas a estar en el inicio de la temporada. No estábamos felices, pero bueno, al final no sé cómo se cruzó y todo, pero gracias. Sí, gracias a ti, hermano. La verdad es que he visto tu crecimiento en redes sociales. Quiero felicitarte. Muchas gracias. He visto a través de videos de la red social también que han tenido bastante alcance y eso lo respeto un montón. Muchas gracias. Porque es precisamente en lo que trabajamos. Y gracias por la presentación, me ha encantado. Pues que lo lograste, la verdad el trabajo que hiciste fue extraordinario. Vuelvo a decir, o sea, uno a veces cataloga el trabajo de distintas maneras y todo, pero como en algún punto estábamos hablando acá, a veces los números hablan por sí solos. Sí. No, y realmente llegar a 1.700.000 es altísimo. Sí, no, hasta ahora no me la creo, hermano. Ese número así como que... Porque he ido creciendo pues poquito a poquito. Buen manejo de la red también. O sea, porque sí. Esto también hay que saberlo manejar. O sea, no puedes llegar a crecer si es que no manejas también esto como una empresa, como un verdadero trabajo, ¿no? Exacto. Yo, hermano, como te decía, soy una persona súper metódica. Trato de en la red mostrarme un poquito de es fácil, ¿no? Sí. Pero en realidad aquí, digamos, y siendo sincero con tu programa, porque lo respeto gracias. Mucho y sé que eso es una de las características que tienes tú, que haces que el invitado habla de cosas que generalmente no habla. Oye, muchas gracias. Entonces, yo te digo, es un trabajo constante y yo, más que buscar un video cómico viral, busco un sistema que haga videos cómicos virales. Entiendo. ¿No? Es que es muy diferente. Ajá. Entonces puede ser que algún video no haya salido bien, pero yo estaba trabajando en el sistema que al parecer últimamente le está yendo bien nomás. Por una constancia, claro, porque cada video jala y jala. Pero ¿cómo? Antes de que entremos a este movimiento de las redes sociales y demás, tú tienes una historia mucho más antes ya en los medios de comunicación. O sea, estuviste mucho tiempo en PAT, trabajaste también en otros medios. ¿Cómo fue? ¿Cómo te apasionó este mundo de la comunicación o el mundo de la farándula también, creo? Sí, hermano. Bueno, diría que en un inicio fue porque cuando era niñito era muy tímido. Ya. Demasiado tímido, el más tímido del curso. Como te había contado, andaba mirando abajo, entonces se me hacía muy difícil interactuar conmigo. ¿Qué sentías? Sentía que todos me estaban observando y no quería ser observado. ¿No te gustaba? No me gustaba. Sentía que estaba haciendo algo malo, ¿no? Era tímido, era introvertido. Yeah. De hecho, mi hermano siempre me... Y he escuchado esa palabra hasta de mis papás, ¿no? Sí, mi hijito es un poquito tímido, ¿no? Que no debería, ¿no? Porque decía, ya, entiendo. Soy tímida, ¿no? Hasta la personalidad. Entonces fui creciendo. Por esta timidez, creo, me comenzó a gustar mucho el rap. Ya el rap, así como que... Oh. ¿A qué edad? A los 16, a los 15, 14, ya escuchaba rap. Por ese lado. Pero era pues así súper un rap de, oye, me miras en la calle feo y qué. Dun, 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 ¿no? Ya. O sea, era así, bastante. O sea, tenías esa, o sea, fue como que tu manera, soy introvertido, pero te pego si me miras, ¿así? Ya pasó otra cosa más. Okay. Que mi papá militar nos cambió de destino y nos llevó a vivir a Trinidad. Y en Trinidad, pues, he sufrido el bullying. Que ahora es bullying, pero ese rato no tenía el nombre de bullying. Claro, era simplemente... Por colla. Por collita. Ya. Y ahí en ese... Así heavy. Ay, se dice seguro. Fácil, pero... Sí, obvio. Yo lo he experimentado así de recibir un puñetazo en la boca solamente por hablar. Ya tenía que aprender a pelear. Claro, no tenías otra. Más, defenderte. Más lo tímido que era, pues tan ahí, ¿no ve? Porque podían haberte usado el puerquito tal cual, ¿no? Sí, no, me han usado muchas veces. Me he peleado un montón. He aprendido. Lo bueno de las personas de allá es que me gusta cómo pelean. No te pegan en el piso. Son bastante honorables. Acá, por ejemplo, después he llegado, pues, y tan en el piso más. Entonces, eso ha sido parte de esta timidez que tenía. Pero me acuerdo también que de chiquito he visto una marquesina en El Monje Campero, que había un actor gigante ahí con su cara, así todo pintudo, ¿no? Y he dicho, ¿y qué,
qué genial debe ser este tipo, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí, tal vez más inconscientemente, yo quisiera estar así, en una marquesina de cine, estilo, ¿no? Yeah. Es lo máximo. Entonces ahí estaba la idea. Timidez. Y he actuado, he llegado a actuar en la universidad por nota, uh-huh, en una obra que se llamaba Jesucristo Superstar. Ahí, pues, ahí. El Guardia 2. O sea, yo dije, era Judas. El Guardia 2. Cuando me subí al escenario, me encantó. Me gustó, o sea, esa vibra era otra cosa. Ese nerviosismo de querer morir. Uh-huh. Sentía que iba a morir de tan nervioso. O sea, estaba sudando hasta aquí, ¿no ve? Uh-huh. De lo que todo pero me ha gustado. Me ha gustado a pesar de que me traumaba. ¿Por qué? Creo que soy así. Como te contaba, era una experiencia cercana a la muerte. O sea, ¿te gusta? Algo que no puedo hacer. O sea, lo haces. Me obsesiona. Ya. ¿No ves? Como que decir, ¿pero por qué? Es algo dentro de mí. Entonces ahí dije, voy a hacer esto. Pero era como una idea. Después mi hermano cantaba rap. Y me dice, siempre mi hermano me ha incluido un montón de cosas. Siempre. Ya. No es como el hermano que sí, déjalo al sonso. Ah, ya. Es como que, oye, dale, y vos también te influía, o sea, estaba contigo. Sí, ya. Y lo veía, cantaba rap, uh-huh, es capísimo para cantar, yeah, mi hermano, solamente que ahora ya es abogado, se dedica, yeah, a otras cosas. Y me ha llevado al Festival del Diario de Maratón, ¿no ves que es aquí un evento en el Teatro de Libre? Claro. Y ellos iban a tocar una de sus canciones, iban a cantar un cover de la sinfonía Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Canta con nosotros. Ya. Y ese rato ya hacía capoeira. ¿Estás en colegio? Estaba en colegio. Hacía capoeira. Y he sentido un poquito antes, eso era del teatro, pero he sentido el nerviosismo de ir también ahí, de ver a las personas dentro de lo que es el teatro al aire libre. Me ha encantado también. Me he muerto de miedo. Hay menos porque no era actuación. Cuando cantaba me sentía más seguro. Yeah. Porque cantaba una partecita, así, yeah, como quisiera dar algo, ¿no? Yeah. Pero me acuerdo que hacía capoeira, hacía una L, digamos, mm-hmm, y las chicas eran. No, ahí está. ¡Oh! Por fin algo sirve. Me paraba de manos y era. Había un montón de gente, el teatro estaba lleno. Mm-hmm. Entonces me ha encantado y he dicho, ok, vamos a hacer, pero volveremos a lo del teatro. He asistido a una convocatoria de teatro de Daniel González, pero no el Riguchín, sí, sino un Daniel González español, que era director nacional del teatro en ese momento, ya que es homónimo. Sí. Y él me ha enseñado a actuar. He actuado en la obra del Huanca Delfín de Atahualpa. Ya, sí, ya he escuchado alguna vez de esa obra. Sí, y era una obra muy que me ha enseñado un montón de mi cultura. Uh-huh. Ya, ahí he comenzado a amar mucho lo que son mis raíces, lo que es mi Bolivia. O sea, ahí la cultura inca. Porque obviamente es difícil a veces encontrarse porque estabas en otro estilo, ¿no? Sí. A veces uno por los colegios, por la misma migración que has tenido y demás, no notas esto, ¿no? Y te encuentras de otra manera. Y ahí lo sentiste con esta obra. Sí, no, pero seguía siendo tímido. Ya. De hecho, cada ensayo era una tortura. Y todavía no teníamos personajes. No sabía qué era actuar todavía. Era la primera vez. Igual mi sudor era impresionante, hermano. ¿Y cómo te animabas a ir? O sea, era como que ir contra tu miedo. O sea, ese era el latido. Porque muchos de nosotros, no me gusta. No voy. O sea, y ya lo dejas ahí para contar. He llegado a la conclusión de que soy así. Uh-huh. Ahora estoy creyendo más en los signos, hermano. Ya. No sé, antes no creía en nada. ¿Qué signo eres? Sagitario. Sagitario, ya. Y Sagitario creo que busca el conocimiento y el más elevado de las cosas, o sea, uh-huh, es curioso, ¿no ve? Entonces, eso es lo que me ha llevado, creo, a ir por allá. Y me acuerdo que nos han dicho qué papel quieren hacer, como un ejercicio, ¿no ve? Uh-huh. He dicho el protagonista, pero no creo que me hagan el protagonista, soy el más tímido de aquí. Uh-huh. Y resulta que nadie más había dicho que quería ser el protagonista y me han dado el protagonista. El protagonista, yeah. Y he dicho, y he ensayado un montón de teatro, hemos armado la obra, hemos actuado, me encanta el teatro. ¿Ya? Es hermoso. Amo el teatro. Sí, el teatro. Hacer teatro tiene la ventaja que no voy a poder experimentar en ningún otro medio o red social. Y es el feedback inmediato de la masividad. Del público. Mientras estás actuando. Claro. Es lo más, sin distraerte. Porque solo escuchas, ríes, vas modificando, es una belleza. Entonces, ahí ha sido una de las una de las pruebas más grandes para mí. Y de ahí he ido a castings de películas. Ya, o sea, entraste por ahí. Claro, ahí, ya. ¿No? Entonces ya he dicho, oye, un casting de película, he ido a Cuentos Urbanos, que ha sido mi primera película de Andrés Mercado, donde he hecho el papel de una persona que es un poquito malo, ya es el malo de la película. Ponía mi chulo y todo.
Y hice películas, diferentes películas, diferentes directores. Y me llegó la oportunidad de actuar con Leonidas Segarra, que es un director con reputación en Perú, que estaba haciendo una producción perú-boliviana. Y ahí hice María y los Niños Pobres primero y después La Virgen de Copacabana, de Tito Yupán. Y ahí por primera vez salí en la... Así tal cual. Sí, tal cual. Se ha estrenado en el Megacente. Sí, sí, en el cine, claro. Y he visto y he dicho, sí, sale el Star. Yeah. Claro, ya está. Voy a caminar por el Prado y todo el mundo me va a reconocer. No. No, no pasó. No pasó. La premier fue una belleza. Pero entonces, ¿en algún momento te enamoraste de ese reconocimiento que te puede traer esa marquesina? O sea, estabas... Sí. Era como que buscabas eso. En realidad, lo que busco desde el principio, y me lo he preguntado, al principio sí era así. Como cuando quieres ser famoso futbolista y quieres jugar bien y que te aclame el público. Como dice la canción de Hércules, mi película favorita de Disney. Sí. Dice, aclamado me vino. Eso es lo que creo que el ser humano busca en general. Reconocimiento en esa forma. Entonces, pero ahora ya me doy cuenta que lo que busco es conectar con las personas. ¿Ya? Ese es, no es una forma bonita de decir, quiero ser famoso. No, hermano. Porque... Creo que, y mira, te lo digo, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad donde las personas que te dicen la verdad a veces suenan toscas y hasta te dicen, ay, ¿qué le pasa? O sea, este solo busca fama. ¿Y qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo que la persona quiera ser famosa o que quiera ser millonaria, ¿no? O que quiera repercutir o que quiera trascender? No tiene nada de malo. Pero, ¿no? Lo vemos como que malo. O sea, el que trasciende, o sea, el millonario tiene que ser sufrido. Diciendo, mira, desde abajo se ha hecho el pobrecito, ¿no ve? Lo hemos yo lo he visto crecer, ¿no? Y ahora, bien humilde es. Pero en cambio, el que la ha remado, la ha metido y era así fuerte y se ve, no, mal tipo es. No, yo. No sirve. Pasa eso, entonces no tiene nada malo decir. Yo sí buscaba ser famoso. Ya. Pero como te digo, ahora me he dado cuenta. Es que creo que el ser humano busca reconocimiento en general. En general. Lo que sea. Digamos, uno que yo le puedo decir, porque es abogado. Busca un reconocimiento a nivel ayudar a sus a los que ayuda. Un intelectual busca reconocimiento al enseñar. Es que buscamos reconocimiento. Claro. El ser humano quiere que se lo reconozca. Es más, hay una teoría que te dice que te enamoras de la persona que reconoce justo por lo que estás luchando. ¿Entiendes? Que te dicen, oye, ¿sabes qué? Estás luchando por... Es más, en este libro de cómo ganar amigos e influenciar a las personas de Dale Carnegie, te dice eso. La mejor manera de caerle bien a una persona es esa, se enamoran de ti. Si yo identifico en una conversación qué es lo que por lo que tú quieres ser reconocido, todos queremos ser reconocidos por algo, te vas a enamorar de mí. En el caso de hombres, vamos a ser amigos. Claro, ¿ya? Entiendo. Entonces, así, sí, en una etapa temprana buscaba ser famoso, pero ni siquiera sabía por qué. Claro, pero es que estaba la marquesina, tal vez. Exacto, ¿no ves? Así era, por eso te digo, ¿no ves? Claro. Como que, quiero ser visto. Y eso era conectar. Porque... pero hoy, ya después de estar en PAT, hubiera quedado ahí, ¿no ves? O sea, porque para mí los noticieros eran lo top. Pero antes de que lleguemos ahí, bebé, me estabas contando lo del cine. Ya. Pero para terminar, sí. Ahí es como que me hubiera quedado ahí. Pero no me ofrecía la conexión que tengo ahora con las redes. Entiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso sé que... No me ofrecía esa conexión que ahora veo un chiquito, una chiquita que dice, el Ale. No, y se emocionan y vienen y me abrazan. Y yo digo, pandemia, ahora, pero antes de la pandemia, ¿no? Porque no quiero tampoco, ¿no? Es irresponsable contagiarlos. Sí. Pero era, ha habido chicas que han llorado. Seguro. Y me encanta. Me encanta eso. Entonces te digo que sí es la conexión. Sí buscaba ser famoso, pero entendiste que era la conexión. Una vez ahí. O sea, tú querías generar lo que ese póster generó en ti, esa conexión. Esa conexión. Ajá. Después ya me he dado cuenta, ¿por qué quería ser presentador de noticias? Que te voy a contar cómo he llegado ahí. Sí. Era porque cuando mis papás peleaban, que era un momento súper heavy para todos, y todo podía estar destruido en la casa, ¿sabes qué estaba bien? La tele. La tele. Y era brillante y estaba el presentador con su terno y todo estaba bien. Y tú veías que todo se había destruido, pero la tele todo estaba bien. Después me he dado cuenta porque he aprendido a analizar mis propios traumas. Y que estabas por ahí. Exacto. ¿No ve? Entonces, ahí más o menos va la cosa. Entonces, estaba haciendo teatro, como te iba contando. Sí, y la peli. Y la dijiste, peli. Ahora sí la logré. Ahora sí la logró. Estelar. Pero no había el reconocimiento que buscaba. Que en ese momento sí era ser famoso. Es verdad. Y he dicho entonces algo... Y si hay algo que tengo, es que soy capaz de destruir todo y cambiar. Ahora mismo lo volvería a hacer. Si ahorita algo no estuviera funcionando según los números,
lo destruimos y lo armamos. Oye, eso es bien difícil. Es difícil. Porque es como negar todo lo otro. O sea, mira, y tal vez ahí sí somos completamente diferentes. O sea, y acá en la productora hemos perdido dinero, situaciones, oportunidades. ¿Por qué? Por conservar lo que uno supuestamente construye. Sí. O sea, tú puedes votarlo así. Si está funcionando mal y desde un punto de vista objetivo, yo soy muy lógico, ¿no? Entonces hay que cambiar. La definición de locura, Einstein, dice hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro. No, entonces, no tienes que empezar. Ahora hay que ver hasta dónde destruir. Claro. Y es difícil. Pero a la vez. Pero muchos creen que el cambio es como Baby Malibu, un sombrero nuevo. Ajá, exacto. Pero yo creo que también es mi personalidad, por eso me gusta emprender. Entiendo. Empezar es lo que más me gusta, desde cero. Por ejemplo, mi hermano y yo tenemos eso de diferente. Mi hermano quiere ir y quiere ser el crack, el mejor de donde va. Y a mí me gusta ser el aprendiz. Me gusta ser el aprendiz. Entiendo. Me gusta ser el que, por más que debería ser el mejor ahorita, sigo siendo aprendiz. Y te he hablado. Sí. He aprendido mucho de la Warmit Rosa. He aprendido mucho, ahorita estoy aprendiendo mucho de TikTokers internacionales que se han hecho famosos así, pero que sé que tienen una razón de ser. Me encanta ser el aprendiz. Entonces, por eso es fácil para mí hacer, pero también soy constante, ¿no ve? Claro. Mantener eso. Entonces, en ese momento que ya veo que no estaba funcionando. Lo de la peli, o sea, por ese lado. Digo, mayor. Oye, no es lo que yo pensaba, ¿no ve? ¿Qué pasa? En Bolivia no funciona el cine nacional. Conclusión. Y he comenzado a ver otras películas. Y la gente tampoco lo estaba rompiendo. Y en vez de hacer lo que muchos de mis amigos, que respeto mucho, hacen, y que no me gusta, pero sinceramente, chicos, lo siento, es que en Bolivia no aprecian el cine, que no me parece bien. Echamos la culpa, lamento boliviano, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Mal. Chile. Ya, por culpa de Chile estamos mal. Sí, y más y o menos de hecho sacó un doblaje de esto, del boliviano, de que culpan al país. No sé si has visto, pero ha tenido 125,000 compartidos, y era un doblaje de una escena del Rey León de Mufasa que habla con el monito. No, el Simba, perdón, que habla con el monito y decía, en este país no se puede hacer nada. Y yo lo he sacado porque era 6 de agosto y quería decir esto que después te voy a llegar, te voy a mostrar cómo he llegado a la conclusión de que está mal dar un mensaje así, chicos, no tomen. Chicos, está mal hacer así. Chicos, no. Tienes que hacerlo subcomunicando porque si totalmente no, no llega el mensaje. Sí. Entonces, he hecho comedia de esto, de decir, oye, ¿sabes qué? Te levantas a las 11 de la mañana, no estás buscando trabajo, no estás yendo al gimnasio, entonces el problema no es el país, eres tú. ¿No es? Sí. Entonces, ahí, en vez de echarle la culpa al cine o a la gente, he dicho, yo soy el problema. Además, que echarte la culpa a ti mismo te da un poder impresionante. Claro. Porque si es tu culpa, lo puedes cambiar. Totalmente. ¿Sabes? Entonces he dicho, ok, ¿qué tiene que ser? Y justo por ahí estaba ya como que me gustaban las chicas que eran modelos. Estaba por esa época, ¿no? Okay. Entonces decían, las chicas iban a la tele, ¿no? Entonces en ese tiempo era que yo no veo televisión nacional, ¿no? Y veo, ¿tú también eras así? Pero más por la moda. Sé que no lo van a aceptar, pero es mucho por la moda. Lo sé, lo siento. Sí, porque esa frase, yo la verdad, o sea, cuando comencé a hacer televisión. Parte de una moda. Sí, cuando yo comencé a hacer televisión, me topaba con la gente y decía, es que yo no veo TV Nacional. O sea, bien, entonces, ¿por qué quieres entrar a TV Nacional? Y decía, o sea, si no, ni tú te vas a ver, hermano, ¿no? O sea, es como que. Hoy ya sé por qué es, hermano. Porque es parte, una forma de desmerecer, tal vez. No, es parte de lo que ya estoy haciendo hoy. Y creo que es como consolidar un poco a donde quiero llegar. Ya. Y el ser humano es muy influenciable. Alguien nos ha dicho eso, no nos hemos dado cuenta quién, pero lo respetábamos y lo hemos tomado como parte de nuestra verdad. Entiendo. Es lo mismo que pasa en las redes sociales ahora cuando un influencer dice algo, una idea pero nueva, una idea que incluso puede desafiar y que más o menos va con lo que piensas, la adoptas como tuya. Y se vuelve una verdad. Y se vuelve una verdad para ti y la dices y la defiendes. Esta es la teoría de los gorros, ¿no? Exactamente. O sea, el hecho de vender un gorro feísimo. No, entonces tú logras que uno lo vaya por la calle con ese gorro y dices, qué feo el gorro, ¿no? Ajá. Y luego logras que otro segundo vaya por esa misma calle y la gente dice, ay, ese gorro otra vez. Y después a la semana tú te vas a comprar el gorro. El gorro. ¿No ves? Una tendencia. Y entonces yo creo que va por ahí, que he ido por ahí y por mis raps por tu moda, y demás cosas, todo eso, ¿no ves? Yo no veo TV Nacional. Yo no veo TV Nacional.
Entonces las chicas me han ayudado a romper esto porque las veía, pues. ¿No? Claro, tenías que verlas. A ver, con esta chica que estaba, a ver, ¿dónde? ¿La tele? ¿Qué onda? Si no es sus Facebook, sí, que estaban ahí en la tele. Y comienzo a ver más televisión nacional. Y he dicho... ¿Tú estabas estudiando? ¿Qué estabas estudiando? Comunicación. Comunicación, ya. Sí, ha sido... Primero he estudiado ingeniería de sistemas. Uh-huh. No he terminado la carrera, me he ido a comunicación. Ahí sí. Y tengo que dar mi defensa externa hasta ahora de ingeniería de sistemas. Sí. Ya, ¿y cómo, antes que lleguemos a la tele, cómo te decides si estabas con esto del teatro y toda la onda, el colegio? ¿Cómo entras a ingeniería de sistemas? O sea, te estaba haciendo... En realidad, siempre he visto como un hobby. Ya. Al principio. Como siempre he sido muy lógico, he dicho, a ver, no creo que gane de esto. Presentadores hay... ¿Cuántos serán pocos en cada canal? Uh-huh. ¿Cuántos bolivianos hay? ¿Cuántos estarán interesados? Era imposible. Además que creía eso de tienes que tener influencia especial en la tele, ¿no ve? ¿Qué es y verdad? Tienes que ser bonito, que te juro que ese rato, no, digamos, bien, ya, ese, no pasa nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tenía que ser militar también. Mi papá militar. Claro, pues, tienes que entrar a la bolsa. Uh-huh. Pero he dicho, no, me va a limitar. Quiero ir más allá. Entonces, sistemas me encantaba mucho porque... Me gustaban los juegos, justo lo que estoy volviendo ahora, ¿ya? Y he dicho, ¿cómo se hacen los juegos? Los ingenieros de sistemas hacen juegos. ¡Ah, ya! Ingenieros de sistemas. Y he pasado todos los cálculos, todo eso. Pero en medio de ese camino ha sido que ha pasado esto del teatro en la universidad. En realidad la obra era de ingeniería de sistemas. ¿Ya? Sí. Y he dicho, oye, qué interesante. Después ha venido todo esto de la película. Sí, sí, sí. He dicho, oye, ¿qué onda con la chica? La, o sea, televisión. Había una chica en específico a la cual... Las chicas, ¿no? En realidad, en sí. Sí, ha sido como que un poquito tira al aire en cuanto a chicas, siempre, ¿ya? Es más, me quedaba muy bien ese papel de tímido, de rapero, dentro del círculo de chicas les atraía. Ah, sí, es el mismo, ¿no? Es malo, sí. El malo, ¿no ve? Sí, lo voy a cambiar a este chico, sí, ¿no? Sí. Es malo, no me toma en serio, no es caballero. Algo mal tienen las chicas, hay una edad en la que tienen un problema, ¿no? Era pues lo máximo, ¿no? Estar con ellas y he comenzado a haber dicho, tal vez por ahí va. Por ahí puedo ir a la tele. Uh-huh. Ay, qué bien. Entonces he decidido ir a TVO, no TV Off, TVO. TVO. Había TVO, claro. Sí, claro que sí. De Juan Carlos Carrasco. El era verdecito, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. El canal del espectáculo. Sí, sí, sí. Y cubrían eventos. Claro. Y entrevistaban modelo. Era todo lo que quería. Iba a la fiesta. Sí. Oh, belleza, ¿no? ¿Dónde estuviste? ¿No? Exacto. Sí. Era chocho, pues, y además... Y se encendía la cama, que al principio era complicado. Además, como era yo y mi camarógrafo, me podía equivocar, no me echó cuate mi camarógrafo, porque te da, tú sabes, has estado en la tele. La primera vez que sales en pantalla, te da vergüenza estar delante de otra persona, o que te vean incluso tu resultado final. Bueno, al menos a mí me ha pasado. Sí, entonces, era medio sinvergüenza. Es algo... No me tomes a mí. Bueno, heredado de la timidez, era perfecto. Claro que no sabía nada de grupos. He entrevistado a los BBs una vez. Ya. ¿No sabías quién era? No sabía. Era Ramírez. La fiesta de San Simón. Me acuerdo así. Ah, ya. ¿Estás listo ya, hermano? Disculpa, bro. ¿De dónde son ustedes? De México, hermano. ¿Qué se llaman sus grupos? Los BBs. Ah, ya. Estamos con los BBs aquí en la fiesta de San Simón, ¿no? O sea, cero. Te metías, claro. Cero, estabas aprendiendo. Yo era rapero, ¿no? Claro. No tenía tres coronas de Colombia. Tres coronas. Venía a Cypress Hill. ¿No? Pero no, nada. Solo un grupo admiraba que era Octavia Nacional. Yeah. Pero eso te ha debido abrir muchísimo la mente, ¿no? O sea, darte cuenta, oye, me metí en mi burbuja y... ¿no? Exactamente, hermano. O sea, lo has captado perfectamente. Porque es una de las cosas que creo que tenemos muchos... Y si están viendo pequeñitos, nos cerramos en nuestra burbuja y creemos que ese es el mundo. Uh-huh. Y después abrimos un poco más nuestra burbuja y seguimos todos en una burbuja. Y ahora, llegando a más personas, me doy cuenta. Por ejemplo, tú tienes amigos que van a ir a una fiesta de carnavales, digamos. Uh-huh. Y son cinco amigos que han compartido. Y dices, todo el mundo está hablando de esa fiesta de carnaval. Sí. Cinco de tus amigos. Sí. No es todo el mundo, pero es la percepción del Totalmente. Mundo. Totalmente. Me ha abierto un montón. He conocido lo que era la cumbia. Poco a poco he ido cambiando ya de eso, de estar cerrado. Pero sí, tomaba un montón, hermano, ese tiempo. Sí, me ha torcido un poquito estar en TVO también por las fiestas. Ah, claro, porque era la entrevista, todo listo. Sí, claro. Y de repente, yo quería ser también ya presentador de noticias, ¿ya? O sea, te estaba yendo bien por ahí, pero... He dicho, yo quiero ser presentador de noticias. Ya. Y he dicho, le he dicho eso al dueño del canal. Juanqui, ¿por qué? ¿Por qué no haces noticiero? Justo quiero hacer un noticiero de el espectáculo. Y yo, buenísimo, ¿por qué no haremos? No tenemos estudio.
Y había una oficina con computadoras viejas y he dicho, yo te lo hago aquí un estudio si me das la plata y el permiso. Y el bro era dueño de Oasis Tel y unas licorerías, perdón por decir la marca. Entonces tenía plata. Entonces me ha dado, yo, ¿no ve? Con un albañil, he limpiado el estudio. He hecho mi primer estudio. Ya, estas estructuras las he hecho poner. Claro. Las chapis, pero no, ¿eh? Las que no llego mucho. Los reflectores y averiguar. He usado uno, he hecho reparar reflectores. Uh-huh. He hecho casting y no lo han auspiciado, bro. Después de que hemos hecho todo nuestro piloto, nunca nos han auspiciado. Pero pasa, nunca claro. Es la, sí. Entonces he dicho, es el canal. No soy yo. Siguen aquí. Hay que ir a algún lugar. Entonces fui a... Ya en ese entonces estaba ya viendo para poder estudiar comunicación, todo eso. Sí. ¿No? Entonces fui a Católica Televisión. Uh-huh. Inés Carvajal me recibió como pasante, practicante me decía ya, porque pasantes eran los que estaban más adelante en la carrera de comunicación. Practicante, ya. Y yo, bueno. Casi esa como... Sarna. El pasante estaba aquí. Sarna, estaba aquí, ¿no? El pasante estaba aquí. Sí, ¿no? Entonces ese rato entré con esa visión de poder ser presentador y no sabía mucho de tele, ¿no? Claro. Pero ahí aprendí un montón. Pero era pues el bro que le estaba molestando en todo el rato a la... ¿Y cuándo voy a poder ser? O, sí, tranquila, ¿no? Estaba así, como siempre soy así, hermano. Ansioso. Ansioso soy por hacer las cosas y quiero hacerlas, ¿ya? A sacar un video igual hasta ahora me da eso. Por eso sé que es lo mío. Cuando saco un video, un estreno, estoy... Oh, es como... cuando es un hit... interesa. O sea, la gente tiene que imaginarse un Ale Pinedo cada vez que ve un video, lo sube, sí. Y él está... Estoy viendo así la primera reproducción. Un compartido por minuto. Mal. ¿No es? Mal. Antes era así, mal. Chicos. No. 10 compartidos por minuto. Tenemos un hit. 30 compartidos por minuto como el de ayer. Sí. Es un mega hit. Ve, muchachos. Hoy podemos dormir tranquilos. Hemos hecho un mega hit. Oye, gente, qué exigente. Sí. Y además que me encanta, ¿no? Es la adrenalina de sacar el video. La primera reproducción en los vivos, los invito a ver en vivo, porque ahí sí o sí estoy yo. Y todo mi equipo. Así todo mi equipo diciendo, está bajando, ¿no ve? Digamos que hay 3.000 personas, 3.500 conectadas, 3.501, 3.498. Retención, anótate, aquí algo hemos hecho mal, ¿no ve? Algo hemos hecho mal. Entonces, me encanta. O sea, lo analizas, lo analizo claro. Y me gusta. O sea, entonces el éxito está por ahí. Tal vez. Yo creo que sí. No veas allá. O sea, muy aparte del talento, la capacidad y todo lo que has emprendido, el hecho está en disfrutarlo. Y el sistema, o sea, el sistema que estás logrando generar, o sea, entender las partes. Nos vamos a una pausa. Perfecto. Y al volver a la pausa tenemos que hablar de cómo llega a PAT, y acá estamos entrando a esa parte. Sí. Y luego, obviamente, cómo comienza todo el canal de Ale Pinedo y todo lo que ha sido las redes sociales, que creo que empezó mucho más antes de lo que creen. Sí. ¿No? Sí. Pausa y volvemos. Tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C. Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Seguimos con más en el Cude Show. Ale Pinedo con nosotros, por favor, un aplauso. Gracias. ¿Sabes, Ale, te voy a comprometer para cuando hagamos un en vivo, ya si en teatro o algo así podamos hacer el show, pues que estés con nosotros, ¿te parece? Claro, hermano. ¿Para hacer una entrevista? ¿Cómo en vivo así? Así en vivo, con teatro, con gente, que escuche la entrevista. Encantadísimo, hermano. ¿Sí? Claro que ¿lo hacemos? Sí. Gracias, hermano. Con mucho gusto. Salud con una rica coquina libre. Hermano. Oye, belleza eso. No sabía que ya venía sin azúcar. Claro, sin azúcar y el mismo sabor, tienen que probarla. Deliciosa. Me estabas contando
te metió el bichito de estar en ya en la tele como noticieros. Como noticieros. Uh-huh. Fui a Católica, le andaba hinchando a Inés Carvajal, sí, la jefa de producción, que le mando un saludo. ¿Sabes qué? Les agradezco a cada una de las personas que han estado en mi camino, Juan Carlos Carrasco, uh-huh, primero, después Inés Carvajal. Y yo era el que, de Como en Casa, había un programa que se llamaba Como en Casa con Percy Bellido, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Y ahí es Svetlana Laurich. Uh-huh. Entonces, de ellos, yo era pues el que sacaba las, digamos que ahorita te vas. El tramoyero. Yo me llevaba las coquinas. Sí, ya, claro, entiendo. Sí, sí, sí. Harto tiempo. Y mientras tanto, aprendía de que era un canal realmente. Y le hinchaba a mi, por favor, déjame hacer un piloto, aunque sea aquí, lo mismo que en claro, que quería hacer. Y yo soy una persona que hasta ahora no te he contado eso, que confía demasiado en Dios. Yeah. Muchísimo. No soy una persona religiosa, ¿ya? Pero soy una persona súper espiritual y creo en Dios y en la Biblia. Entonces, después de tanto fregarle por 3 meses, uh-huh, que había acabado mi pasantía, Inés me... Tampoco es mucho. Dice, sí, sí, pero todos los días le arruinaba. Pobre, era mucho para ella. Okay. Que todo el día estaba... Más bien, no tenía mucha paciencia. Y me dice, Ale, ¿sabes qué? Yo te quiero ser sincera. No te puedo prometer que seas presentador. No hay un pasante presentador. Yeah. Así que lo mejor se... Peor practicante. Sí, sí, ¿no? Claro. Anda por otro lado. Yeah. Así. Así. Sí. Y ese día, para mí ha sido duro escuchar eso. Seguro. Pero ese día en la mañana, todos los días leo la Biblia hasta ahora. Decía, había un versículo de la Biblia que decía, ¿por qué temes? Estoy aquí. Que es una parte, no quiero profundizar en eso, pero es cuando Jesús está en la barca, está durmiendo y hay una tormenta y todos sus apóstoles son, Jesús, despertate, ¿no? Y luego te está durmiendo. Entonces, cuando se levanta, dice, oigan, ¿por qué temen? Hombres de poca fe, estoy aquí. Y lo tranquiliza todo, ¿no? Entonces, para mí eso era, tranqui, no te preocupes. Yo le he dicho eso a Inés. He leído esto, Inés. No te preocupes, te voy a dejar de arruinar tanto. Sea ahora en 10 meses o en 10 años, yo voy a ser presentador. Así que déjame quedarme aquí, porfa. Y me ha dicho, ya. Y ha pasado, ¿qué? ¿Dos días? Dos días y me han dado el ok para ser un piloto. Pero no sé por qué. Ya, o sea, Dios abre puertas, ya, ¿no? Abre. Y estaba súper nervioso, nerviosísimo. ¿De qué era el piloto? O sea, ¿cómo, me inventó un programa. Ya. De algo en lo que era bueno yo. Ya. ¿Y qué era? Las chicas. Entonces, ¿qué hiciste? O sea, qué modesto. Nunca he dicho esto en toda mi vida. Yo era bueno con las chicas, ¿no? Sí. Se me daba bien. ¿Sí? O sea, conquistabas fácil. Buen chamullo. Buen charle tenía. Buen charle. Buen charle tenía. Entonces, porque el charle es, dicen, lo principal. ¿O qué es lo principal? A ver, como clase para todos los... ¿Qué hace un Ale Pinedo para conquistar? O sea, ese Ale Pinedo. Hoy es diferente, ¿no? Hoy estoy ahí. Hoy es diferente. Aquí. Yo creo que hoy, pero, que no hay... No es el charle, hermano. Es lo que eres. ¿Entiendes? Tal vez es el charle cuando no hay mucho que mostrar realmente. Bueno, a mí me puse el charle. Salud. Pero sí, la verdad es que después te das cuenta que el mejor charle es trabajar en ti mismo. Durísimo. O sea, la seguridad. Todo, ¿no? O sea, el cómo te ve, el aire que muestras ese momento, ese aura, ¿no? Eso que las chicas saben y saben más mientras más grandes son. Tal vez le puedes charlar a una más chiquitita, ¿no ves? Uh-huh. Pero ya a una chica de más de 20, 21, 22 años, no. Ya te percibe cómo eres más o menos. Ya le han tratado de charlar varias veces y sabe lo que realmente es un chico que trabaja en sí mismo. Entonces, yo creo que ese es el mejor charle. Hoy día, justamente, hablábamos con Alisa, porque hablábamos un montón para hacer guiones, ¿ya? Obvio, mínimo. Y me dice, Lali es el ser, uno de los seres más sinceros que puede haber. Yeah. Te diría a vos todo de frente. Las chicas siempre tienen un poquito de reserva, ¿no? Lali no. sí, de frente dice. Todo. Me dice, no, a las chicas no nos gusta el dinero. Y yo le digo, no, no te gusta el dinero. Me gusta el dinero. Veo un chico con dinero y me gusta. Sí, pero no te gusta el dinero del chico. Te gusta que ese chico es exitoso. Ponte a pensar, le digo. ¿Has conocido chicos que han tenido dinero, pero por sus papás? Sí, unos pelotudos. Perdón, unos onzos. Es que realmente la chica tiene la capacidad de ver realmente... O puede ser que te guste alguien que no tiene mucho dinero, pero que sabes que es inteligente. ¿Entiendes? Es esa capacidad del hombre que tiene... ¿Y qué, en qué se resume eso? En trabajar en ti mismo. No hay mejor charle...
Y se dan cuenta desde cómo te sientas, hermano. Desde cómo hablas. Aunque no necesitas hablar de cierta manera. Eso. Pero en ese momento, se me daba bien charlar. No. En ese momento se daba bien. Gallardo, ¿eh? Okay. Ah, ya sé que se me da bien. Como soy tímido, por naturaleza estricha, ¿no? Soy una persona que observa más. Ya. Contrario a lo que... Generalmente la gente cuando me ve por la comedia dice... No, el Ale, voy a pasar una hora de riendo todo el rato. Pero generalmente si vas a pasar conmigo, vas a pasar hablando de filosofía, de la vida, del ser humano, cómo es de observar. Porque soy el que observa, el que se calla y observa. El que toma notas, me ha observado tus luces, he observado acá, he observado he observado la relación que tienes con tu equipo, ¿no? He observado hasta dónde los permites llegar, observo todo, hermano. Ahorita, sí, en serio, de verdad, he hecho un análisis profundo de lo que es Cude Show. Entonces, a ver, ya nos vas a pasar el informe, ya, porque yo todavía no he descifrado. Entonces, yo callo, he observado de lo que estás orgulloso, hermano, ¿entiendes? Bueno. Sí, eso. Entonces... observado pues de las chicas eso. Entonces he dicho, oye, esto yo creo que puede ser interesante. Ah, ya, o sea, vos les agarrabas por donde... Por donde ellas más o menos me decían. Entiendo, entiendo. Mientras yo hablaba, veía sus reacciones también. Ajá. Hay chicas, ¿no? Que se quieren hacer a las santitas. Sí, sí, y hay chicas que realmente son santitas. Claro. Dependiendo de qué historia le cuentes y cómo reaccione. Entonces he dicho, haré un programa de esto. Y le he puesto interacciones. Interacciones. Así se llamaba mi programa. Ya. Interacciones. Y decía... Justo lo que me han dicho que nos enseñe, pensé que se podía enseñar. De hecho, ok, vamos a ver interacciones, cómo el ser humano llega a un punto, habían documentales de las cosas, hablamos de eso. Y mientras yo hablaba, había un señor que nunca había visto en mi vida. Dice, ¿quién será este señor? Me pone nervioso, ojalá no estuviera aquí. Sí, porque había los camarógrafos. Sáquenlo, maldito sea. Sí, porque me he ganado la confianza de los camarógrafos para que yo mismo no me sienta... Claro, te entiendo. Porque es así, ¿no? Tú trabajas con tu equipo cómodo. Y el señor no se iba, ¿no? Y le digo, ya ni modo. Hablo, voy, y de hecho, no me ha salido muy bien. Oye, hermano, ¿y quién es este señor? Porque está aquí. El gerente del canal. Me dice, ¿ya? Y yo, el padre de Siles. Ya. Y ha sido un paso para que después me convoquen al casting de Buenos Días, la primera revista que tiene Católica Televisión. No sé si ha sido la primera ya, pero por lo menos en esa época. Si sea, en esa época que se había ahora recién han vuelto a abrir otra vez. Me imagino que el chango que está ahí debe pensar que es la primera. Y así debe ser cada Matrix. Cada ciclo. Entonces, hemos hecho un casting y hemos iniciado en Buenos Días y se me ha subido la cabeza. ¿Sí? O sea... He pasado por eso. O sea, eras el... He pasado el casting, sí, después de hacer todo eso, he dicho, presentador, me han elegido a mí. Éramos un equipo de cuatro. Waldo Cornejo, Vanessa Centellas, Tania Vargas y yo. Y en ese momento, el presentador. Me han hecho firmar un contrato de presentador. Y era, presentador es otro nivel. Me he pasado mucho tiempo viendo cómo... filmaban avances otros presentadores, entonces lo quería demasiado. Yeah. Cuando le logré, he dicho, my precious. ¿No? Sí. He dicho, no, pues yo soy presentador de televisión. Ya está. Ya está. Ajá. Soy un crack. He cometido el error de la soberbia, que me ha costado. ¿Por qué? ¿Cómo sentiste? Porque obviamente uno siente a veces no que te das no cuenta. Le pasa, ¿no? Pero por eso me cuido ahora, hasta ahora. Me analizo y digo, oye, realmente, cuidado, no te estés creyendo esto, que en realidad es una burbuja. Es una percepción errónea de las cosas. No es verdad lo que crees que eres. No, para nada. Eres una persona que tienes que estar muy agradecido con Dios y con todo el mundo que te está viendo y que te comparte. ¿No ve? Si bien puedo analizar para mis resultados estos 10 compartidos por minuto que son un hit, tengo que estar a la vez agradecido porque una persona lo esté viendo. Y realmente claro. Agradecido no solamente para la tele o para tu entrevista. Porque si no, no lo puedes. Se te sube, hermano. Es fácil que se te suba. ¿Y cómo sentiste que se te subió? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cuál es no tu... me di cuenta, ¿no? No me di claro, cuenta. No te diste cuenta. Ahorita te voy a decir porque me han despedido por eso. Me despidieron. Por ser... O sea, ahorita te voy a decir cómo. Ya. Sí, porque es lo que pasa. Y es lo que yo veo en Chango. Que se les da la oportunidad muy rápido. A mí todavía ni siquiera era rápido, ¿ya? Todavía, 3 meses y 2 días, hermano. En Católica, hermano, en Católica. Pero en TV pasó un montón. He pasado haciendo teatro. He hecho una gira nacional. He hecho 10 películas. Claro, pero estabas en otro ambiente. Era un montón. Estabas en otro ambiente. Después de los 3 meses no ha llegado rápido. Ha llegado lo del padre.
Pero ha pasado un año más para el buenos días. Ah, ya entiendo. ¿No ve? Ya. Ah, así como no que le sí. Estás, no le estás aumentando 365 sí. Días. No. O más. Por o ahí. Más. Sí, por ahí. Te quedaste entonces trabajando. Me quedé ahí, ¿no ve? Haciendo. Entonces, y he visto pues un montón de avances, uh-huh. ¿Ya? Me acuerdo de los delfincitos de Católica que hasta ahora pasan de... ¿No ve? Yo decía, oye, qué genial debe ser estar detrás. Lo he creído demasiado, hermano. Demasiado. Entonces, ese rato que lo conseguí... O sea, realmente lo tuviste, ¿no? Sí, lo logré, ¿no ve? Uh-huh. Mamita, mi mamá hermosa, mi cómplice de todo, la que siempre está detrás de mí, la que sabe todo lo que te estoy contando desde siempre. Mientras tú estabas en esa época, en esa situación, yo hubiese sido, si hubiésemos sido amigos en ese tiempo, yo te hubiese dicho, ¿y cuál es ese canal? Yo hubiese dicho, tanto, yo no veo, tengo Multivisión. Te hubiese dicho, ¿por qué no salí en Multivisión? Y cada vez que me hablaban de Católica, no sabía cuál era el canal. Sí. Por Multivisión. Y casualmente te veo... Le pasaba lo mismo, porque era el canal de Multivisión. Ajá, ¿no? Exactamente, hermano. Sí, entonces, y mis cuates eran así. Así no, yo no he visto, yo tengo cóctel, ¿no? Era esa era onda. Así. Entonces, ¡ta madre! De hecho, mi cuate, mi mejor amigo, uh-huh. Cuando entró a TVO, uh-huh. Yo le he dicho, antes de entrar, ¿cómo era mi mejor amigo? Uh-huh. Le he dicho, oye, hermano, quiero entrar a la tele, así. Creo que voy a ir a TVO. Y mi broma, ¿se ha hecho la burla de mí? Sí. Sí, me ha dicho, uy, sí, tal vez seas el próximo divo de la televisión, brother. Así mal, pero... Ahí oye, dicho, pero te lo dijo bien dulce, bien endulzada la... No, mal, medio no, que... Claro, medio, sí, medio, pero te lo dio con buen... Sí, no, sí, ¿para qué? Que ahí me he dado cuenta que si quieres cambiar, también tienes que cambiar de amigo. En serio, para lo malo y para lo bueno, cuando he dejado de tomar, también tienes que cambiar de amigos. Claro, obvio. Tienes que cambiar de amigos, ¿no? Hay una frase que he leído que dice que no puedes picotear con gallinas si quieres ser un águila. Obvio. No puedes, ¿no ves? ¿Sabes qué? Suena duro, pero creo que es una realidad, ¿no? O sea, muchas veces uno lo toma mal. Porque dicen, o sea, hay que cambiar de círculos, dicen algunos. Mm. Ay, ¿qué te pasa? Ya se cree otra cosa. Y no es que se crea, sino que tal vez era un paso para que tú vayas a otra situación. Te rechazan. Claro. Ellos mismos. Y tal vez. Porque como estaba en mi círculo de, no, yo solo veo cable, sí. ¿No ve? Yo solo veo televisión en inglés, ¿no ve? Sí. Porque yo he aprendido inglés, hermano, para trabajar en un call center, para ganar platita, ¿ya? No ha sido que... Pero era pues así ellos. Hablaba un poquito con algún modismo y en mi cole me miraban así. Así como, ¿qué le pasa a este? ¿No ve? Y no era lo que quería. Tenía que abrir mi burbuja. Ya había dado cuenta que no conocía cumbia, que no conocía otras cosas. Y habías abierto. Tenía que abrir. ¿No ve? Entonces, en realidad, no he cambiado, pero ellos me han votado a mí. Claro. ¿No ve? Me han dicho, solo este sonso, ¿no? Quiero hacer sus cosas. Volviendo a eso, entraste, estabas y levitaste. ¿Qué pasó? Después de eso, me acuerdo que firmé un contrato como presentador. Y ahí decía las cosas que tenía que hacer. Uh-huh. Y a cargo de esa revista estaba Vanessa Centellas, que ahora está en la Red 1. Uh-huh. Y era pues una profesional excelente, como hasta ahora. ¿Ya? Y yo iba a presentar espectáculo. Pero era presentador. En ese momento no tenía... hasta tenía intercambio de ropa, hermano. ¡Qué hermano! Sí, dicho, qué loco, me dan ropa. Y tenía un spa. Los hombres van en el spa. Era pues el estar para mí. ¿Eh? Estabas en otro nivel. Sí, estaba en otro nivel. Claro, entiendo. Obviamente una burbuja irreal totalmente. Totalmente, ¿no? Pero aunque no creas, o sea, eso te esas cositas. Lo que la mayoría de los comunicadores o es que estudian comunicación quieren. O sea, que te auspicien ropa, te auspicien un spa y una peluquería. ¡Listo! O sea, ya eres rockstar. ¿No? Y he cometido errores porque me corregían. Y a mí ya no me gustaba que me corrijan tanto, poco a poco. Han pasado algunos meses. Y le debí hacer renegar a mi jefa y a Waldo Conejo, que era mi jefe también. Que me han debido ver. Ahora yo pienso así como, puta, este chango. Está pateando oxígeno. ¿No? Tiene que trabajar más duro y no, ni siquiera habla bien. Es un descriteriado total. He ganado mucho criterio en la televisión. Yeah. Y... la gota que rebalsó el vaso fue cuando me dijeron un viernes, oye, ¿puedes ir a hacer esta nota? Ellos, en Católica, tienes que optimizar un montón los medios. Claro. Tenían que hacer, editar, tenían que hacer, o sea, hacían mucho más cosas que la macanita que yo presentaba. Y yo me iba al gimnasio después, ¿no ve? Y ellos estaban todo el día trabajando. Y yo no me daba la gana de ayudarles a hacer esa nota. Dice, no. Porque tenía que verme con una chica. No, vas a disculpar, no puedo. Lo que pasa es que en mi horario dice, error.
Eso dijiste. Eso he dicho. Ese día, en la noche, me ha llamado el jefe de recursos humanos y han dicho que iban a prescindir de mis servicios. Se me ha caído todo el mundo, ¿qué te digo? Ese mundo, ¡pum! Y yo digo, ¿pero por qué? Tu jefa nos ha pasado que ya no quiere contar contigo. Al piso, ¿no ve? Todo. Ese rato he ido a hablar, ¿no ve? He ido a hablar con el padre que... Y me ha dicho, no, tu jefa de prensa dice que no, así que no. Se cerró. Todo se cerró. ¿Y no hablaste con la jefa de prensa? ¿Intentaste nada? O sea, ese rato... O el orgullo. Estaba tan soberbio yo y equivocado que creí que ella era la mala. Entiendo. Hoy sé que no. Hoy claro, sé. Porque... Es más, después hemos cruzado palabras y he dicho, oye, perdóname por haber sido tan idiota. Que me doy cuenta totalmente, después. Claro. ¿No ve? Ahora, y también seguramente vos debes tratar diferente porque estoy seguro que te ha pasado con tu equipo ahora. No debe faltar alguno que ya se cree el rockstar, ¿no? Totalmente. O sea, yo soy el Pinedo de Ale, ¿no? O sea, ¿no ve? Sí, ¿no ve? O sea, es así, ¿no? Es así. Y yo los trato de ubicar y les cuento esta clase de cosas. Claro, pero a veces no lo entienden y piensan que uno lo dice por otras situaciones, ¿no? Sí, y he visto, hermano, he visto tantos casos, chicos, de chicos y chicas, y chicos pintudísimos, ¿no, hermano? Así que parecían... Hay uno en especial que es demasiado pintudo este brother, que en Peate lo han hecho así... Ya. Presentador de enhorabuena, pero no ha pasado, pues tienes que pasar por todo, es necesario. Creo que es una maldición subir muy rápido. Yo me gané un estelar en una obra de teatro por no ser tan pintón. No, o sea, sonó feo, ¿no? No, lo gané por talento a un pintón. Ah, ya. Mira, o sea, es que hicieron la... ¿Ya? Salió. Esos que se hacen autobullying de la nada, ¿no? No, pues sí, o sea, y pasa eso, ¿no? O sea, uno piensa a veces... Yo creo que la belleza es un talento. O sea, sí. creo que es un talento en sí. Ahora, obviamente... Y se trabaja durísimo. Obvio, obvio. A pesar de lo que todo el mundo cree, ¿no? No, se trabaja ahí solamente. De hecho, he sacado un tema para el pueblo de eso, yo... Talento en TikTok se llama. Ya. Yeah. Que es, no tiene talento, pero es muy buena. Uh-huh. O sea, tiene buen cuerpo y es poderosa. Ya, algo así. Eso lo sacó Mambole, hermano. No. Lo he hecho. En realidad no es Mambole. ¿Sabías? Es un poco colombiano. Sí, yo también pensé que era Mambole. Pero Mambole lo volvió famoso para la tele. Yo lo he vuelto para TikTok. Sí, sí. Ya, pero en realidad yo creo, así haciendo un paréntesis rápido, para tener un cuerazo así. No. Tienes que hacer mucha dieta. No. Tienes que ir al gimnasio. Tienes que dedicarle mucho tiempo. Probablemente mucho más que cualquier talentoso en otra cosa. Sí, sí. Incluso intelectual. Es cierto, pero es un talento. Un talento que lo manejas y que te abre puertas. Sí. Pero no es el único. Sí. Porque exacto. Ese es el hecho. Porque incluso hasta en el modelaje. O sea, hay personas muy lindas que no saben modelar. Exacto. Entonces a veces ni para fotografía sirve. Si es duro. Creo que tienes que complementar. Claro. Y tienes que ser humilde. Y en la Biblia está... En la Biblia está, hermano, antes de la caída viene la soberbia. La soberbia. Y antes de el honor, la humildad. Ahí está la regla, ¿no? Entonces me ha pasado simplemente eso. Pam, que me despiden, que no sé qué hacer. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo haces la catarsis? ¿Qué sucede? ¿O fue la primera? No, yo ya tengo que ir a otro lado. O sea, no, ¿dónde iba a ir, hermano? O sea, no tenías... Antes de eso he trazado mi plan. Ajá. Ya tenías tu plan. Tengo un plan. Ya. Soy estratega, ya. Tenías tu plan. He dibujado unas graditas a mi mamá. Y le he dicho, mira, mami, para poder llegar a una red nacional, tengo que pasar por una red local. Uh-huh. Estas son las claves. Y le he explicado por qué es Católica Televisión la clave. Y la única. Era la única. Era tu camino. Era mi camino. No había otra grada necesaria. Eran los canales de cable, canales de TTNV y ahí todas las gradas. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, mamá. Tenías tus graditas, así como Homero, y arriba, así, encinas, así. O sea, ¿cómo era? Red nacional. Claro. O sea, tenía que llegar al país entero. ¿Viste el capítulo de los Simpson cuando Homero se compara con Edison? Así, más o menos, ¿no? Así. Sí, pero no tenía una persona. No tenías. No tenía una persona. No, o sea, tenías tus graditas. Tenía mis graditas. Entiendo. Y lo que quería era, para llegar a la gente, hay que estar en una red nacional. Ajá. ¿No ve? Peate siempre ha sido. Mi amor, así Peate. Hay algo que te dice adentro. Yo decía, Peate, Nani, no soy Peate, hermano. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó después de Católica? No te atrevas. Entonces. Se había derrumbado todo. Se había derrumbado todo. Entré en una relación súper tóxica. ¿Con una chica? Con una chica. Sí, que era. Así tenía un título de belleza y para mí era así. Me enamoró de su imagen. Miss. 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 Sí.
No voy a decir qué. Yeah. ¿La Paz? Pues, yeah. Es que es feo hablar, ¿no? De cualquier chica así específicamente. Entonces, por ahí. Pero si, te lo de belleza. Si no, otra ex se puede enojar. Porque ella puede pensar no, que era todo, la mayor tóxica. No, es que mi chica, que con la que estoy ahora, sabe todo, ¿no? Todo. Ajá. De hecho, la relación que he comenzado, la he empezado antes de empezarla. Ya. He dicho, la siguiente chica con la que voy a hacer las cosas bien. Y no por ella, sino por mí, porque quiero avanzar en mi camino como persona. ¿No ve? Hacia hacer una familia. Entonces no va a ser por ella, va a ser por mí. Entonces desde el principio así todo. No es por vos. Perdón, mami. Es verdad. Yo creo que si es por cualquier persona, no es verdad, no es real. Pero es que es cierto. Si, si tú, es por ti, si real, tú no tienes tu vaso verdad. Lleno, ¿qué vas a dar? Sí, es eso. Pero, ¿sabes qué? Por eso tengo tantos videos que comprendo. Por eso comprendo. Hay chicas que vienen con sus chicos a actuar. Son modelos las que actúan en mis videos antes de la pandemia. Y veo pues a veces chicas que vienen con sus chicos. Y les quieren cuidar. Pues están muy celosos de que estén ahí. Claro. Y encima conmigo. Yo sé que tienen celos. Porque tienen celos hasta de una mosca. Yo soy el tóxico. El más tóxico. Y ella la más tóxica. Hemos decidido dejar de lado los medios para estar tóxicos juntos sin hacer nada. O sea, a vos decidiste o te votaron. O sea, ¿cómo fue? Me han votado, pero... Ya no de, ya, yo tenía que hacer otra cosa más, como claro, todo hace rato. Pero como ella ha dicho, ha de ser feliz, ¿no ve? Ah, porque ella no quería tampoco. Ah, ya. Porque iban al programa chicas, ¿no ve? Y siempre se ponía celosa. Entonces, pero ¿por qué no, bebé, lo dejas de lado, ¿no ve? Y ella justo estaba en la cúspide donde tenía que aprovechar su reinado de belleza. O sea, ese rato era su corona. Ese rato era la clave, ¿no ve? Las, ya. No sé, 10 entrevistas que les dan, ¿no ve? ¿No ve? Creo que podrían aprovecharse más a las modelos, hermano. Como lo estamos haciendo en los videos. Reivindícate, ¿no? Hermano. No, está en serio, chicas. Yo les digo, van a un canal, tienen la misma burbuja que yo tengo, pero es que no te sirve de nada si tú no trabajas en tu propio producto o te puedes mostrar más allá de hacer una pasarela. Y todas las chicas tienen razón. Tienen más. Que eso, tienen habilidad, para empezar, para llegar ahí, para hacer, yo he estado donde con artes modelos, hacen una dieta horrible, tienen que pasar, porque acá en nuestra sociedad, son súper machistas, y sus papás les ven con una mini, que tienen que usarla, porque si no, y les tratan mal. Y aparte el acoso. El acoso, que cualquier productor o fotógrafo, hay un montón. Que solamente es para eso. Tienen que aprender a manejar eso. Hay un montón de cosas. ¿Para qué? Durísimo. ¿Para estar 10 segundos en televisión? Totalmente cierto. Si lo ves así, tienes todo. Pero hay otra cosa. Gracias. Hay otra cosa y es muy cierto. O sea, muchos piensan que son esos minutos de fama que tienes en ese tiempo. El fin. Y que al final, el fondo va a ser, me voy a volver presentador. ¿No? Exacto. O voy a entrar a esa situación. Y no es tal. No, o sea, no va por ahí. Y las redes nos han liberado de eso, por eso estoy enamorado. Y sabes que se han unido mis dos lados. Ajá. Comunicación con tecnología, ¿te has entonces contado? Lo mataste, claro. Y todo ha comenzado a cuadrar ahora. Todo está haciendo clic. Entonces, estabas sí. En una relación tóxica, te votan, vos estabas arruinado, la chica estaba, qué bien, hermano. Qué bien. O sea, qué bien. Es más, yo renuncio a ir a los. Yo, ¿de verdad? Nos encerremos en nuestra toxicidad. Y nos volvemos los dos tóxicos. Sé que ahí no es. Conozco muchas chicas que están ahí, chicos, y me da más pena los chicos, porque yo soy chico, ¿no ve? Y sé cómo tratan de engañarse, tratan de decir, estamos en nuestra relación perfecta, porque no importa el amor, no, es que tienes que amar más. No, tienes que amarte a ti primero. Perseguí tu sueño. Ya. La pareja, otra cosa, te acompaña. Entonces los dos estaban, él ya dejó. Ella dejó, yo dejé, y estábamos en nuestra toxicidad, y resulta que yo ese rato he sido súper... Como que tiene que ver mi relación personal con los medios, por eso te digo. Y yo pues ya estaba alucinando, pero era el... Mientras más celoso eres, peor es. Obvio. O sea, pues te dejan. Y ese rato teníamos permiso de poder revisar los celulares. No manches. Sí, así de tóxicos. Lo peor. Cosa que ahora creo completamente contraproducente. No porque tenga algo que esconder, contrario a lo que cualquiera puede pensar. ¿Sabes por qué? Porque yo me ponía celoso de lo que hablaba con sus amigos. Amigos de infancia. Y ella se ponía celosa de lo que hablaba con mis amigas. O de cualquier cosa. Y de verdad sé que ahora, si leyera una conversación de mi enamorada, yo creo que tal vez me podría poner celoso.
es mejor no leer. Nada, es su ¿no? privacidad. Uh-huh. Tienes que respetar. Porque está en nuestra naturaleza ser así. Ya, digamos que no eres tóxico, pero te va a calar, ¿no? Así como que, oye, ¿y por qué está chateando tanto con el aire? Y te va, y esa idea va a comenzar a crecer. Es mejor uh-huh. no. Tu privacidad la respeto, mi amor, ¿no ve? Mientras nosotros estamos juntos y estamos separados, haz lo que tengas que hacer. Porque no vas a poder evitar que una chica te quiera ser infiel, te va a ser infiel. Si un chico te quiere ser infiel, te va a ser infiel. Claro, sí o sí. Mejor no saber. Yo creo que es ahí una relación de tres. Confianza en Dios. Dios, me ves, no estoy haciendo nada malo, ¿no ve? Entonces, yo creo que como me ha avisado. Ya pasa eso. Ha pasado eso, justo ha pasado. Así el quiebre de la relación. ¿Cómo? A ver. Ha sido otra oración, ¿no? Otra oración de, a ver, Dios, Señor, estoy en esta relación. Quiero seguir adelante, pero estoy imputado de ser tan celoso. Estoy enojado de ser tan celoso. Estoy mal. ¿No ve? Por favor, ayúdame. Y que me entero de que esta chica me estaba mintiendo un montón. No vamos a entrar en detalles, ¿ya? Pero me estaba mintiendo un montón. No ha sido una infidelidad. Pero era una mentira así de algo. Así que... ¿Qué? Sí, loco. Se arma un personaje. ¿Qué? ¿Con cuánto tiempo ha pasado? Ya. Si ya no puedes hablarlo, no lo has superado, hermano. No puedo, es que por no alargarme. Pero si quieres que hablo... Dale. Ya. Esta chica supuestamente no tomaba. Ya. Y yo decía, uy, no. Así como los chicos cuando nos enamoramos, las ponemos a las chicas en un pedestal. Igual que las chicas al hombre, ¿no? Estoy consciente que la imagen que yo tengo de mi chica actualmente no es la real porque la tengo en un pedestal. Uh-huh. Así es que estoy enamorado. Claro. ¿Sabes? Entonces, como para mí, mi amor. ¿Sabes? Entonces, en ese rato la tenía ahí y ella ha construido este personaje que no. Es más, a tal punto que salían, por ejemplo, de una discoteca las chicas. Y decía, ay, que estas chicas, no sé qué están haciendo, ¿no ve? Ella decía eso. Ella decía eso, ¿no ve? Ni siquiera yo le había preguntado. Sí, ya entiendo. Decía, ay, no, tengo la mejor más hermosa del mundo, ¿no ve? Sí. Por eso sí. Los videos cómicos, tengo un montón de experiencia de picaflor y de tóxico. Entonces, me entero que estaba en un bar, cuando supuestamente estaba cuidando a alguien de su familia. Ya, yeah. Y yo a esa chica le he defendido al punto de llegar a pegarle a uno que hablaba mal de ella. O sea, que dijo, pues si está en antes, un bar, así. Antes, sí, antes. Pero ese día, como mis amigos ya sabían cómo era yo, ajá. Video, ¿no ve? Ve el video y el mundo que se quiebra, ¿no? Se quiebra. He sentido que era, que se ha partido el mundo. Fijas como ese efecto de que te acercas y se aleja a la vez. Eso. Y he dicho, no puede ser posible, ¿no? Me entero después de, al día siguiente de la oración, y digo... Qué macana, ¿qué voy a hacer? No voy a... A ver, me va a decir, he dicho. Me va a decir, confiaba demasiado en ella. Y era sábado. Nos hemos visto y normal. Normal. Pues ni siquiera me he dado cuenta. Esto debía ser todos los sábados. Era como, porque todo podía se te ser. Viene, ¿no? En la después, cabeza. No, sí, pensé, sí. Qué raro, ¿no? Sí. Y sabía que estaba con una de sus familiares también. Porque la he visto en el video. Y ese rato digo, ya no. A ver, voy a estar todo el día tranquilo. Y todo normal. Eso sí, lo más sorprendente. No es todo el día, ¿no? Estás con tu chica, estás en confianza, haces todo lo que tienes que hacer. Hasta me lo ha cocinado ese día, ¿eh? Perfecta, la relación perfecta, pero yo tenía aquí, ¿no ve? Claro. Yo también estaba actuando, pero ella se ha dado cuenta. ¿Qué tienes? Me decía, ¿no ve? Nadie es tan buena actriz como ella. Nada. Le diría genial. Y de repente termina el día. Ah, se ha puesto roja un rato. ¿Por qué? Eso le he dicho, ¿no? Pero se ha hecho a la que se estaba amarrando el zapato. Fíjate ese nivel. Ah, no, es que se me ha subido a la cabeza la sangre. Sí, loco. Y he dicho, ay no, ya, son macanas. Al día siguiente era domingo, que el único día que no nos veíamos. Ya. Yeah. Porque todos los días nos veíamos. Onda, qué tóxico. O sea, yo nomás he sentido. Por eso te digo, he aprendido a la mala, ¿no? Tienes que aprender en carne propia que no está bien eso. Sí, totalmente. Y de ahí terminamos el domingo. O sea, ya, te despides, todo bien. He orado el sábado, ¿no ve? Uh-huh. No le digo nada. Nada. Y el domingo, la noche, ¿cómo dormiste, viejo? O sea, me ha dolido el pecho, literalmente, así como no podía respirar, hermano. He sentido el dolor. O sea, ¿no ves? Sí, no, o sea, y el estrés, sí. Es físico, aquí. Sí, de acuerdo. Sí. Y después voy y estoy conmigo mismo.
Hasta le digo a mi mamá. ¿Le dijiste a tu mamá? Y mi mamá, a mi mamá no... Chicos, háganle caso a su mamá. Dicen que saben, ¿no? Saben. A mi mamá no le gustaba. Y mi mamá, yo pensé que le iba a dar. No. Me dice, no me parece suficiente razón para que le termines bien sabia a mi mamá. Y yo le he dicho, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás loca, mami? ¿Cómo me ha mentido? Y le he dicho yo mismo. Si me mienten eso, me pueden mentir en cosas, no lo sé, ta, 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 ta. Y el lunes voy y le termino. O sea, pero el domingo se ven. No, o sea, no, normal. Ahí pues el domingo me había pasado, pues yo, ¿no? Es como que mi mundo mal. Voy el lunes, le termino. ¿Y cuál fue la excusa? Hasta la muerte. O sea, ¿le dijiste? Le he dicho, sé que has hecho esto. No, qué lo peor, ¿no ves? Sí, o sea, se han negado hasta la muerte. Y son las ofendidas, ¿no? Se ha ofendido. Sí, sí, puta. Salud. Era profesional en negarse. Todas, hermano. Ya ahí. Le he dicho, yo sé. Lo sé. Sí, lo sé. Y quería averiguar cómo. No le he dicho cómo, no le iba a revelar mi fuente, ¿no? Ella tenía, era presentador. Exacto. Yo había editado todo. En ese tiempo que te decía, he hecho prensa. ¿No ves? Sí, lo que he hecho prensa, claro, he hecho notas. Sabes, claro, estabas, ¿no? Te he dicho no. Y no, y al final acepta, ¿no ves? Se ve perdido. Me dice, perdón, perdón. Y llora, todo, ¿no? Y la excusa, perdón, del por qué lo había dicho. No, no, que lo que pasa es que yo pensé que... Es que... Y no te he dicho porque te ibas a enojar. No ibas ni siquiera le pedí explicaciones. Nada. No, es que yo sabía. Y cuando ella... Ha sido bien intenso. Lo tengo que hacer en algún video cómico, porque todo lo vuelvo cómico después. Le he dicho algo, ¿cierto? Le he dicho, ¿sabes qué? Si yo sigo contigo, te voy a ser infiel. Porque en el momento en el que se me presente la oportunidad, me voy a acordar que eres una mentirosa. Y lo voy a hacer. Así que no puedes estar conmigo. Ya se ha arruinado. Ya fue. Pero eso es bien tóxico. Sí. Sí, es denso. No, es que es fregado, hermano. Es que no. Digamos que la pueda perdonar. Es que dice que hay venganza y todo, ¿no? Era así. Es que era, claro, estaba. Es que yo no podía confiar. La misma inmadurez de toda la situación. La tenía en un pedestal. Claro. Ya no estaba. Ya no había razón. Te he dicho, me gustaba estar con chicas, ¿no? Entonces, yo me había aguantado por supuestamente una razón buena, ¿no? Así que había encontrado a la ideal, ¿no? Como todos pensamos. Entonces, he dicho, ya son macanas. Y no he aceptado, pues, ha habido un montón de tiempo. ¿Qué? Después se enojó conmigo. O sea, ha seguido. Nos hemos encontrado de presentadores en un evento. ¿En ese tiempo? Público, un año después. Después, ya. Entonces, ¿terminaste? Sí, pero sí, así heavy, porque ya. Sí ha tratado un montón la chica, pero yo ya no he podido. Pero mi regla ha sido no volver a verla. Ah, claro. Porque sabía que si la veía podía pasar. Ya. Había mucho sentimiento, ¿no ve? Se me he encerrado, ¿no ve? Así, con mi dolor. Así, y aparte no tenías laburo. Mi teléfono. Así. He sacado todo, ¿no ve? Sí. Tenía ya mi empresa. Mi empresa. Sí, siempre he hecho. O sea, podía vaguear con ella, pero tenía mi empresa. Entonces, ya, siempre he sido empresario, hermano. Que es otra etapa de la vida. Pero después sí me encontraba así, muy chistoso eso. ¿Qué pasó? Yo, pero te contaré primero. Sí. Entonces ya digo... Gracias, señor, primero. Ya, te libero de eso. Saca un video de eso, ya. Pero, porque veo chicos muy destruidos. Tengo amigos destruidos, se destruyen y vuelven. Con su mentirosa. O con la que les hace infiel. Vuelven, hermano. O sea, no se quieren, ya. O a veces le pegan al otro, ¿no ve? Claro. O la chica le pega. O a veces hacen hasta locuras. Entonces, por eso hay un video de tipos de hombres cuando se enteran de una infidelidad. Y el mensaje del final es... Es lo mejor que te ha pasado en la vida. Te has dado cuenta de una persona que no te merecía. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. ¿No? Ese es mi mensaje después de toda la... Porque en realidad mis videos cómicos son bien trágicos. Es alcoholismo, es suicidio, sí, es un montón de cosas, ¿no ves? Que te haces... el tema principal... Juegas con mucho con eso, pero... Es para dar un mensaje. Te da un mensaje, es cierto. En realidad sí, es por eso. Sí. La conexión va por ahí, que después te voy a contar la evolución de eso. Entonces... pasan unos días y veo un anuncio de que la que me ha despedido, que tenía toda la razón de despedirme, se va a otro canal, justo al que está ahora. Y digo, ha llegado mi momento, ¿no? Porque esa era la razón por la que no puedo estar yo. Claro. Entonces voy a Católica y digo, hola, pues no, ¿por qué? ¿Cómo están buscando un presentador? Un presentador. Y... justo me hablo con el padre, con el gerente, por casualidad. Y me dice, ah, sí, tú estabas, ¿no ve? Sí, ¿y por qué te has ido? Y le digo, pues lo que pasa es que ya me está, he visto que en su Facebook es distinto. Ah, ya, sí, claro, vení.
Ya, yo, belleza. Y fui, pero ya tenía pues la mala reputación. De que eras creído y ese tipo de cosas. Y nada, pues que mi jefe de prensa, ¡bim!, me pone mano dura. Pero yo ya sabía que me podían votar. A partir de ese día en adelante, he hecho todo lo que tenía que hacer. Me acuerdo que me dice, igualdito, Aldo Cornejo, un saludo, que me enseñó un montón de cosas. Así súper duro conmigo, pero súper duro. Tal vez por ese antecedente. Quiero que vayas al Huayna Potosí a hacer una nota. Yo, hermano, lo que pasa es que, no te preocupes, puedo conseguir otra persona. Estoy ahí, me voy a ir a Huayna Potosí. Haciendo la nota, ¿no? Ya no he dicho no, nunca más, nada. No, yeah. Nada, nunca te más. Te ha mandado a todo lado. Todo yeah. Todo el rato. Ya después estoy en Católica, ya por fin, no, sí me ha, la relación con Waldo ha sido súper complicada. Yeah. Sí me ha, los jefes de prensa, los que están en prensa, saben que en producción puede haber trato. Bueno, chicos, si nadie está en prensa aquí, qué bonito que está en producción, porque en prensa te tratan bien fregadas. Es yeah. Como, oye, no seas, ¿no ve? Es griterío. Me acuerdo que una vez le quería pegar a mi jefe de prensa. O sea, ya te hace tal. Me ha aguantado por un pelo. Porque hemos ido a cubrir una nota de indígenas que estaban contra otro grupo de indígenas. Yeah. ¿Ya? Entonces, yo pues quería destacarme, ¿no? Chango, así, yeah. ¿No ve? Con mi camarógrafo, hey, vení, vamos a hacer aquí al medio, vamos a ir a entrevistar al que nadie está entrevistando, ¿no ve? La Red 1 Unitel está allá, nosotros vamos a ir al centro del problema. He ido, ¿no ve? Y había un grupo, a mí me llegó a la primera esa onda, o sea, estás. Ha llegado, ha habido sangre, pero un rato. Y estábamos ahí en el medio, había una carpita y había todo un montón de personas yeah. Originarias que estaban en contra de un grupito de indígenas también, yeah. Que estaban haciendo su huelga de hambre. Entonces yo voy, ¿qué esto, qué lo otro? Tata, y comienzan a botar piedras. Yeah. No ve yo, tu. Y estábamos filmando lo que llamamos en los medios de comunicación un falso vivo. Ya. Yeah. Que como no hay a sí, veces la unidad móvil, tienes que ser falso vivo. Entonces estaba como en vivo, ¿no ve? Entonces estábamos, sí, estamos aquí con los de Tata y han comenzado a arrojar piedras. Y les han arrojado a ellos, pero a nosotros nos llegaba también. Yo me he cubierto, me han llegado unas dos. Me valía, ¿no ve? Uh-huh. Y mi camarógrafo se quería escapar. Pero yo necesitaba tener, pues, claro, la nota. Está la nota. Le he agarrado, pues, de la ropa. Ya. Yeah. Y le he dicho, ¡filmó! ¿Ya? Y de repente estoy viendo, tiene una gorra blanca el camarógrafo. Yeah. ¿Ya? Y veo que le dan un Kimsa charanazo. No. Pero qué fuerte que había sido eso. Sí, pues. Y en la grabación después se ven como, ¿sí? Y digo, ya, pues, apúrate, hermano, ya, no seas nena. Y sangre. Aquí, la gorra blanca, ¿no ve? Y yo, ahí sí me asustó. Sonso, ¿no ve? Cero experiencia. Lo he jalado. Hermano, ¿estás bien? Y el otro estaba un poco mareado. Bro, y claro. Se ¿qué ha pasado? Pues, y recién se da cuenta, ¿no? Vamos al canal. ¿O quieres ir a la asistencia? No, vamos a dejar el material primero. Llego y lo que no sabe la gente es lo hermoso que es un noticiero. ¿Ya? Es una obra de arte que todos los días sale, donde muchas personas trabajan y trabajan bajo mucho estrés para mantenerlos informados. Entonces llegamos y estábamos pues en el estrés de que ya iba a salir. Sí. ¿Dónde está tu falso vivo? Estaba mi jefe de prensa, ¿no ve? Nada, hermano, te cuento que ha pasado esto. Si no ve, además con la adrenalina de claro, toda la historia de la vida, ¿no ve? ¿Y dónde está la filmación? ¿De qué? ¿De eso? Aquí está. No, de eso. ¿De qué? Han agredido un miembro de la prensa. Había la prensa. ¿No has hecho nada? ¿Pero qué eres, un pelo? Y me ha tirado una puteada. O sea, claro, ya. Que a pesar que yo, según yo, estaba haciendo lo mejor. Claro. A sangrar mi carro, me ha hecho apedrear. Me he llevado, y tenía razón. A ver, tenía que haber hecho eso. Alguien con un poco más de criterio en prensa, lo hubiera sabido. Claro, hubiese sacado nota de lo que te ha pasado. Pero me ha gritado pues como... Como otro nivel. Así estaba a punto de... Ya, de... Yo había hecho hasta esto. Ya. ¿No ve? Y he bajado y me he ido. ¿No ve? He dicho no. Si lo hubiera, no hubiera estado aquí, ¿no ve? No hubiera claro, todo no, lo que aprendí. Hubiese sido así. ¿No ve? Pues humildad, hay que aguantarse, hay que... Y lo llevo a la asistencia, vuelvo, y después me pongo a pensar y digo, he puesto mi cara pues de ira. Y encima todo el emputo que tenía, sí. Te iba a pedir perdón. Porque sabía que si no, me iba a echar. ¿Entiendes? O claro. Si iba a ser mala sangre conmigo. Claro. Pero no quería pedirle perdón. No porque, quería. Pero le pedí perdón. ¿No? Ahí es como que también cosas de dar la otra mejilla, ya entiendes por qué. Y ha dicho, sí, no te preocupes, perdón, hace rato, ¿no? Igual, estaba, sí. Estaba, porque estaba en los afanes de sacar el noticiero también. Claro.
Y ha sido una de las cosas que me ha pasado antes claro, de... estabas en eso. De todo eso, ¿no ve? Entonces ya cuando me mandaban ya de presentador, ya pues, iba, ¿no ve? Me mandaban en ese tiempo de prensa también. Oye, ¿sabes editar? Más o menos necesito a alguien que sepa editar. Yo. 2 días de tutorial. De primera hora reniega, ¿no ve? Cuando sí. alguna persona me dice, es que no sé editar. 2 días de aprender sí, tutoriales. Sí, claro, ¿no ve? Totalmente. Es así. Entonces yo editaba, hacía, me quedaba haciendo hasta tarde, no tenía vida. Y ya yo creo que ha ido viendo también eso, Waldo. Ya nos hemos, me ha ido tratando un poquito mejor. Sí. Me ha enseñado un montón de cosas de criterio que hasta ahora tengo, ¿no? Claro, que te no ha formado. No tienes que decir esto, no tienes que hacer esto de los auspiciadores, todo, ganas. Y me decía Alejandro, tienes que tener background. Background. ¿Qué es eso? Lee noticias. Los periódicos de 10 años están aquí. Me dice, ¿no? De hartos años atrás. ¿Pero tú qué tienes? ¿Sabes lo que ahorita? Todos los días tienes que leer, pero tienes que saber. Vas a ir ganando con el tiempo, chaval. Bueno. ¿No? Porque yo quería hacer entrevistas. Uh-huh. Y ahí he ido aprendiendo. Y leía todos los días. Trataba de analizar. Me decía, a ver, ¿qué es la Escuela de las Américas? ¿No? Uh-huh. Por los actores políticos que estaban hace rato. Entonces leía, leía. Porque además tenía esa sensación de que me iban a votar. Ya tenía el trauma. Claro, ¿no? Claro. Entonces, y estabas. Así bueno también. Claro, te ha ayudado a que te des mucha. Sí, mucha, ya tenía el miedo. Claro. Entonces... he podido, pero no me ponían en noticias. Ya. Y después de mucho tiempo, me han hecho hacer un especial. Me han dicho, ya, haz un especial, pues no creo que pueda ser político, haz un especial de síndrome de Down. El gobierno no está ayudando a estas personas, está un poquito político esto, es que no lo puedo contar. Ya. Pero, así excelente. No quiere contar. Que no puedes, que es política. Yo soy cero política. Ya. Pero es tu vida, hermano. O sea, no puedes... Sí, se autocensura. Había una falencia, como en todos los gobiernos hay, porque de, es muy, muy grande, este, ¿no ve? De apoyar un sector. Uh-huh. Y he hecho un documental súper que llega al corazón. Uh-huh. Era de las personas con síndrome de Down. Y hemos hecho... He ido a entrevistar a una... Aiwiña se llamaba ella. Yeah. Un saludo a las personas de Aiwiña. Y me... Comencé, ¿qué es síndrome de Down? ¿Cómo los familiares hacen su vida en torno? Es una claro, ¿no ve? No, me encanta por su experiencia, aprendí un montón de cosas, he podido claro. Hablar a mandamos gente. Un gran saludo a la gente que, sí. que trabaja en asociaciones y todo. Es un sector muy golpeado porque no se sabe lo ajá. que la vida de las familias tiene que sobrevivir y sopesar. El hecho del cuidado que tienen los niños, aparte que son una bendición extraordinaria porque ellos con su síndrome tienen una capacidad de amar de otra manera. O sea, ellos realmente sienten ese amor que es muchísimo más fuerte, sin malicia, sin nada. Y eso hace que los ames más todavía, pero tengas que cuidarlos. O sea, son como un huevito que hermano. Cualquier cosa les puede dar y realmente están abandonados hasta ahora. O sea, gobierno que venga, gobierno que esté. Sí. Nunca llega a lo mismo. Ya. Pero bueno, sí, hay falencias, ¿no ves? Sí, como en los gobiernos, en unos y en otros. Y ¿sabes qué? El caso es que me voy enterando de esto uh-huh. y de cosas tan ignorantes como que me dice una mamá que le han obligado a salir a su hijito del curso porque las otras mamás no querían que les contagie a sus sí, hijos de sí, síndrome de Down. Y vos dices, ¿qué? Sí. ¿No ve? Sí, sí. Entonces yo he dicho, siempre he tenido esto en mi mente. No puedes, si lo dices demasiado de frente, no llega. Entonces he hecho un especial que le ha gustado bien a la gente de prensa y ha sido algo que me ha hecho saltar a entrevistar y a diputados uh-huh. y todo. Y ahora sí, una carta de una mamá, como si escribiera al canal, uh-huh. que me he inventado yo, obviamente, que decía, amigos de Católica Televisión, estoy preocupada porque me he enterado que mi hijo va a nacer con síndrome de Down. Y llorando, ¿no ve? Uh-huh. No sé qué esperar. Y ahí les he hecho grabar a los chiquitos uh-huh. un guión, pero a varios. Y decía uno, querida futura mamá, decía uno, uh-huh. no te asustes, porque yo sé abrazar, decía ya. Uh-huh. Yo sé besar, yo puedo hacer galletitas, así. En el set todo el mundo ha llorado, ya, seguro. Ese rato, claro. Así súper emotivo. El diputado al que hemos llevado, sin que sepa que era para eso, era prensa, ya. Porque he llevado a alguien del CES. Lo que pasa es que se tiene que entrevistar a una persona para determinar cuánto porcentaje de discapacidad tiene y según claro. eso se le da o no un bono. Uh-huh. Y a muchas personas con síndrome de Down les dan menos porcentaje. Claro. Y mi pregunta era... ¿Usted cree que una persona con síndrome de Down no necesita de su familia? ¿No necesita un bono? ¿Cree? Y he unido al equipo multidisciplinario de doctor que hacía la evaluación psicólogo, el diputado que tendría que hacer algo al respecto, y a una de las mamás que era
también la directora del centro. Uh-huh. Y va a ser excelente. La gente ha donado, ha llamado. La Lucila, que le mando un saludo, tampoco podía creer. Nos invitó a Salteñitas después. Y ahí he dicho, ¡tun! Oye, qué belleza conectar realmente con algo. Conectar. Uh-huh. ¿No ve? Cambiar una mentalidad errónea. Claro. Intentar llevar por otro lado, sí, las cosas. Sí, porque ha habido un montón de gente que se ha dado cuenta. Y me cuenta ella después. Ella es abogada. Hasta mi oficial de diligencias, que son sus asistentes, me ha donado parte de su sueldo, dice, por la causa. Uh-huh. Y he dicho, oye, qué genial, mostrando y tocando la emoción de la gente, puedo cambiar realidades. Y ahí ha comenzado, ¿no? Un poquito ya como lo que es ahora. Entonces pasamos todo eso y era toda felicidad en Católica. Que ahí estaba re bien. Re bien. Y yo pasaba por Miraflores Católica, ¿no ve? Uh-huh. Y veía pues un canal verde hermoso, PAT, ¿no ve? Y, oh, un día. Ya, de verdad, le han helado trotando. Sí. Un día, ya me atreví un poquito más, ¿no? Yeah. ¿Por qué no me llaman hasta ahora? Porque crees que te llaman, ¿no ves? Y te ponen, ¿no? Sí, no es cierto, sí, ya. Sí. Pero sí, se convoca un casting que me entero de suerte. Ya. Yeah. Para la revista La País, que sale nacional, yo. Revista La País. Voy corriendo al casting, lo estaba haciendo de Dilius. ¿Y Franco. Dónde te enteras de los castings? En redes sociales, como ya más o menos vas ganando un círculo de amigos, ajá, que están en el medio, ajá, y ese rato ellos. Mi Facebook personal no estaba tan prostituido como ahora, porque tengo, ahora ya me he abierto otro Facebook más personal que el personal, ya. Porque ya tengo pues 10,000 seguidores en mi personal y 5,000 amigos, entonces a veces de lo que voy bajando no conozco a las personas, uh-huh, pero en ese entonces todavía no era así. Entonces ahí me entero de que ni siquiera me habían convocado a mí, que le han convocado a alguien que yo conocía. Ah, ya. Yo digo, hola, sí me traen un casting. Y es el presentador de Católica Televisión. Ya. Ah, o sea, te enteraste que alguien había ido a un casting. Que alguien le han convocado a un casting. Le han convocado a un casting. Es que no es abierta. Porque los castings son cerrados, ¿no? Sí, también me enteré. En las redes eso, ya ¿no? Sí, son cerrados, no son abiertos. Sí, o sea, convocan a algunos, ajá, y demás, alguna vez. Es que yo sé por qué ahora. Porque ya pasó por castings masivos y es de perder algún tiempo valioso. Para... sí, sí. No es. Necesitas decir. Nosotros hechos a los buenos, ¿no? Con Alan, nos hemos metido un casting de presentador de una revista matinal de CBC hace ya muchos años atrás. Ya. No nos conocía nadie, estábamos en el programa, no nos conocía nadie en el canal porque no grabábamos ahí. Ajá. ¿No? Y casualmente los que estaban ahí no nos conocían, nos metimos. No, y bueno, nos pidieron su teléfono y todo, hasta que vino alguien que dije, ¿qué hacen esto aquí? Pero... ya, o sea, está bien. Tu idea es diferente a lo que realmente es, ¿no? Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque yo igual pensé, pues, ¿sabes qué pensaba? Ajá. Que iba a estar un tiempo en Católica y que me iban a llamar así como un futbolista, ¿no ve? Claro. Uno voy pensaba... voy a comprar tu pase. Sí. No. Guau, que no llora, no mama. ¿No, eh? Sí. Pero no, ¿ve? No. Esa era la teoría de las graditas. Uh-huh. Ya, pero... no pasó así, pero fui al casting, más bien me enteré, ¿no? Obviamente claro. Es Dios, sí. Todo, siempre Dios, ¿no? O sea, yo digo, cuando alguien viene y me pregunta, hermano, ¿cómo lo has hecho? Dios, vas a implicártelo, porque lo demás te lo da él, los espacios en blanco, ¿no? Porque mi plan no ha funcionado como quería que funcione. Un abrazo a Héctor también, que nos dijo lo mismo, ¿no? Así que un abrazo para él, siempre nos está viendo, un abrazo. Sí, es que es de verdad, es realmente, te llena los espacios. Y te enteraste, ¿y? Y me enteré, fui... me encantó porque, según yo había triunfado en el casting ese rato, yo Salazar estaba en ese momento haciendo la revista también, y me encantó porque dije, este es ella, dijo ya, yo quiero con este, me cae bien, porque tenía que interactuar con ella para presentar espectáculos, pero no me ha llamado, ya no me ha llamado, ese rato no al menos. Ya. Y he dicho, nada, pues ni modo, ¿no ve? Así después del casting, no nos llames, nosotros te llamaremos. Sí, ¿no? Obvio, la típica. Ya, sí, ¿no? He seguido en mi camino, y unos meses después sí me llaman. Ya. ¿Ya? Me llaman, porque había un puesto disponible para hacer unidades móviles. Yo dije, espérate, unidades móviles, obvio, ya, oye, eso sí. Y yo soy de decir todo hasta último momento, ¿ya? Entonces... O sea, ¿no te estabas animando? O sea, no decías sí. Me había animado, pero en Católica nadie se ha enterado. Ah, claro. ¿No ve? Obvio. Sabes que el pan se quema en la puerta del horno, especialmente en los medios. Sí, nosotros le ha pasado recientemente algo parecido a algún medio que no voy a decir. ¿Qué? A ver, ¿qué? No, ¿sabes? Si ya lo has hablado. ¿Sabes? ¿Qué? Todo el país sabe, ¿no se han dado cuenta? ¿Qué? Voy a hacer un día política, chicos. Necesitan un youtuber político. ¿Qué ha pasado? Hay tantos temas. No puedo, es demasiado fuerte. Está vinculadísimo. Nadie ha hablado de eso. Está.
¡Ay! ¡Míralo! Está en yo, mi pecho. Tengo, ¡lean! Sí, escribo a veces cosas que saco porque son políticas, hermanas. Es que es un campo tan grande. Claro, y especialmente acá en Bolivia que estamos completamente politizados, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya bueno, voy al casting. Voy, atiendo, me encuentro con Ezequiel Serres. Le mando un abrazo, un saludo a Ezequiel Serres, el director nacional de noticias de PAT. No, perdón. Sí, obviamente casting, pero ya era como... Para ser mobiliario, como que ya ubicaban el trabajo. Claro, y además, visto, como te habían llamado. Han visto el casting también, me imagino. Nunca lo supe. Tal vez no ha sido parte de eso. No lo sé. Tal vez estaba viendo a alguien. Ah, ese chango, ya vamos. Debe creer. Puede ser. Pero obviamente es Dios todo. Voy, lo conozco a él, lo conozco a Jenny Osinaga, que fue mi jefa de prensa, que actualmente está presentando noticias en PAT por la dura situación que estaban pasando. Claro. Que y hago móviles. El primer, tengo mi captura de pantalla. ¿Cómo te vas de Católica? O sea, firmaste con PAT y dijiste... Les digo al final, 15 días obviamente antes, para salir bien con la... Por la puerta igual les digo a ellos, ¿no? ¿Necesito 15 días? No, necesitamos ya, ¿no? Por favor, no me quiero ir más de allá, ¿no? Porque es importante. Y lo anuncio en el programa de fin de año, del 2014, donde estaba con mi frac mal puesto. Porque no sabía que se ponía sin la faja. Todo el programa le he hecho sin la faja de frac. Sí, y esta tela. ¿Lo ves? Y esta tela. Inocencia bendita, ¿no ves? Y voy y le digo, y pucha, me habla por primera vez re bien mi jefe de prensa, Waldo. Felicidades, ¿no? Sí, se ha ganado. Hasta ahora somos amigos, somos muy amigos, yo lo respeto un montón. Y le agradezco por todo, todo lo que me ha hecho. Voy a PAT y mi primera unidad móvil era en el horario central. Yeah. Estaba desde la Plaza Murillo. Y los mobileros generalmente se visten como yo ahorita. ¿No ve? O alguna cosa. Yo estaba de eterno. Yo he dicho, yo voy a ser... Tenía que diferenciarme. Ya, de eterno. Yo voy a ser el mobilero que siempre está de eterno, ¿no ve? El periodista que siempre... Y todos los días iba de eterno. Y además he dicho, tienen que pensar que soy más viejito porque quiero hacer noticias. Y eran más grandes los de noticias. Y he ido averiguando también en prensa que lo que tiene alguien en realidad, lo que tienen ahorita los canales son credibilidad. Es credibilidad. Claro, es con lo que viven en realidad. Y cuando eres muy chango, tampoco proyectas tanta credibilidad. ¿No? Entonces tenía que ser viejo. La razón por la que siempre he aumentado mi edad al momento de hablar. Y al momento de vestirme todo, no me hace creer hacer. Pero ahora me veo con mi terno y digo, changuito, este papito. Este changuito con terno. Y me acuerdo, esa captura de pantalla, y estoy en la Plaza Murillo y está Casimira Lema. Y digo, Casimira Lema. Yeah, ¿no? Claro. Cuando los he conocido ahí en el canal. Era yo te admiro. Sí, obvio. ¿No ve? Porque claro, los veía pues cuando totalmente. Iba creciendo. Además que la Nati empezó chiquita. Sí, pues. Entonces ya, pues desde que era chiquita ya está en la tele. No, pues estaba. Pero ya había aprendido, ¿no? Entonces, sí, voy a trabajar duro. Después he estado haciendo prensa. Estuviste también. Mucho tiempo en, sí. en PAT. Y de ahí se presenta la oportunidad de hacer un sector de tecnología en el país. ¿Por qué no hablamos de tecnología? Siempre es así los canales, ya me van a ver los. Algo diferente. Hablemos pues de las apps, ¿no ve? A mí no se me da bien la tecnología, dice la productora. Generalmente los comunicadores no son mucho de tecnología, en lo que yo he visto. Claro. Al menos los de antes. Ah, ya. Oye, yo sé de tecnologías. ¿Podemos hacer un sector en el Olapaís? No veo Olapaís, estudio. Sí, presentador. Yo, de ahí saltar. Sí, yo puedo hacer. Pero tendrías que venir todos los días a las 6 de la mañana. No hay problema. ¿Eh? Claro. Ya, de sector me presentan y me hacen mi primer avance en PAT. Tecnología con Alejandro. Ay, Pineda, ¿eh? Yo. Y este es... Sí. Y por primera vez entro al set. Me presento. Solo en la presentación del sector de tecnología. Me da la bienvenida ahí, ¿no? La Nati. La tele Girardi y yo... ¿Ya habías entrado a la revista? Claro, con eso. Pensé, ¿no ves? Pensaba. Pero sí, ya estabas, claro. Pero en realidad, digamos que iba todos los días a las 6 de la mañana y entraba de los 5 días de la semana, uno. Y unos 2 minutos, ¿no ves? Pero tenía que estar a las 3 horas. Y estaba ahí. Y no me dejaban entrar. Es complicado en la tele. Ya. A veces no te quieren dar la oportunidad. Es complicado. Es bueno que lo digas. Tal vez... Eso es lo que me gusta de las redes. Y es lo que les he expresado a mis amigos que han entrado de redes a televisión y les he advertido. Cuídense, el mundo de redes es diferente a la tele. Totalmente. Es que es más competitivo. Y no es porque sean malos, sino que hay 4 lugares, digamos. Y hay un montón de gente que quiere luchar por esos 4 lugares. Claro. Entonces, después pues, es despiadada, hasta entre copresentadores la lucha es complicada. Sí, sí, sí. Seas hombre o mujer.
Mientras que en las redes eres creativo y la rompes. No eres creativo y te vas a la claro, y además hay espacio para todos. Espacio para exacto, no hay otra, ¿no? Sí. Entonces... Hay espacio para equivocarte también. Para equivocarte también. Sí, cosa que en la tele no pasa. Y si pasa... Es muy raro. Sí, te sepultan porque también ya estás por en eso. Una pantalla muy interesante para todo el país, ¿no? O sea, un error te puede matar. Te puede matar. Ajá. Más bien ya había pasado por Católica, por todo ese claro, hasta. Y ahí estaba sentado mientras todos presentaban mi territorio durante varios días. Ahí sí no ha pasado. Un mes ahí pasa. Yeah. Un mes y medio. Y me acuerdo que el que presentaba ese rato, viene Yarita Lizette. Ya. Yeah. La cosa es que no querían bailar con ella. Porque como que eran más mayores, no lo sé por qué. Ya. Yeah. Ya. Y dice. Tan linda Yarita, un abrazo ahí. Sí. No, que, porque tiene que ser show. Mm-hmm. ¿Qué entrelarle a hacer show, no ve? Yo... Otra vez, mi momento ha llegado. Esta vez. Ya bailaba pues con la Yarita, como ya. Nunca he bailado un zapateado. Pero la... Tengo mucho cariño a esa música peruana claro. Y todo. Que te has abierto más todavía. O sea, sí. Ubícate todo lo... Claro. Sí, que ese rato, ¿no? Ese rato sí, era... Sí. ¡Wow! Hemos sí. bailado. Le he coqueteado más a la Yarita, ajá. Que es parte de lo del formato de las revistas, ajá. ¿No ve? Hacer relaciones, ajá. Entre todos esos. Y les ha gustado. Me dicho, oye, que presente espectáculo bien pilas el Ale. Yeah. Ya, si yo, sí, ya se entró a espectáculo. Claro. Espectáculos, ya, ¿no? Ahí en la calle ya era como, ¡ay, que bailaba con Yarita! Ya, yo, ya tenías, sí, ya. Claro. Ahora sí, creo que por aquí va claro, la cosa. Claro, porque en ese momento Peate estaba entre las tres primeras redes. Estaba las tres muy primeras fuerte. Redes, sí. Era una... además que siempre era Peate. Claro, que ¿no? Siempre así Peate. Desde que lo he visto al Muñeco Arauco antes, a la Luciana que ahora estaba, ¿no? Uh-huh. Era como, no sé, me encantaba Peate. Ya comenzó a presentar espectáculos, ¿va? Ha pasado tiempazo. De ahí me voy, así loco también esto. Me voy a Bolivia TV. ¿Cómo? O sea, pero estuviste buen tiempo. Loco, ¿no? O sea, ¿fuiste? No. ¿Un tiempo como? Resulta que siempre quería destacarme uh-huh. Y me mandan a Trinidad por el aniversario del Beni. Ya. ¿Ya? Aniversario del Beni. Trinidad, Ale, designado. Comprendido, señor. ¿No, yo era comprendido. O sea, y justo llego en el avión de los ministros. Ya. De casualidad, así no ve. Y le digo a mi jefe, a mi director nacional de noticias, Ezequiel Cerros, que siempre tiene fe en mí. Le digo, oye, ese está aquí la ministra, que en ese momento, bueno, no voy a hablar de ministras, claro. Una ministra de comunicación. Y todo el mundo quería hacerle una entrevista para hacerle una pregunta. Y afuera del desembarque estaban esperando todos los medios. Le haría antes que nadie salimos en vivo. Porque para prensa todo es la pepa. La pepa claro, es la noticia sí. Que te da primero. Esa la mata, por claro. Eso trabajamos. Y me dice, ya, pero no tenés camarógrafo. Me dice, ¿no? Yo le digo, yo puedo conectarme por Skype. Pero no sé si tenemos en control central. ¿Me puedo conectar a la máquina de control central? Porque podía conectarme bien claro, con TeamViewer. Sí. ¿No ve? Y puedo hacer. Ya, hazlo, ¿no ve? Entonces, voy. Y mobileros saben que... Digamos que yo te voy a entrevistar a vos. Ya. Eres una autoridad. Lo más difícil es esperar. Claro. Porque no te dan pues paso ese rato. Totalmente, pues es el... Y tienes que hacerle charla al invitado. Para que no que se aburra y sí. Se vaya. Uh-huh. Peor si es una ministra. Pues estaba en el avión. No, ya bajando. Ya bajando, ¿no? Pero claro. Antes de ir a desembarque. Sí, sí, ¿no sí, sí. Cuando estás caminando. Entiendo, maletas, entiendo. ¿No sí, sí, sí. En Trinidad. Entonces estaba diciendo, ay, ministro, sacar carisma a 1000%, ¿no? Le hago reír más bien, se ríe, todo buena onda, y salimos. Ya. Y yo le echo la entrevista, interesante, pero primero le echo algo como de color, uh-huh. Porque era el 6 de agosto, ¿no ve? Uh-huh. Y le echo reír, ¿no? Entonces le ha encantado a mi jefe de prensa todo, pero alguien más me estaba viendo, que era el gerente de Bolivia TV, ¿ya? Ese rato era impensable para mí irme de PT a Bolivia TV, no había comparación en audiencia. Obvio, para nada. Ajá, pero yo tengo una empresa de desarrollo de software. Uh-huh. A ver, y vendo aplicaciones a los canales, sí. Que es esa parte, otra faceta de la vida. Y quería, llevaba mucho tiempo tratando de encontrarle al gerente de Bolivia TV para venderle mi aplicación. Porque claro. Del gobierno la voy a vender dos veces más caro. Tres, ya. Sí, porque pagan lento, pero pagan mejor. Sí. Entonces, él se acerca a mí y me dice, oye, nos reuniremos. Yo... Sí, ¿quién es? ¿No, Ya soy el gerente de Bolivia TV. Claro que sí, ¿no, Claro. Aplicación. Entonces fui a reunirme con él para venderle mi aplicación con mi... Claro, vi mostrando y todo. Pero él quería que yo sea presentador en Bolivia TV. Ya. Yeah. Y me expresa su anhelo de poder hacer que Bolivia TV sea un canal que también llega a mucha gente. Claro. O sea, tenía una visión para tratar de hacer eso. Sí. Y era buena su visión. Claro. ¿Ya? No lo lograron, pero... La visión era buena. Ya sé por qué. Ya, nunca había trabajado en una institución del gobierno. Claro.
Pero ya sé, digamos, es complicado. Es otro tipo de presiones. Lo bonito de la empresa privada que he amado volver a PAT después. Mm. O sea, ¿entraste? Entré. ¿Sabes qué? Fui y ya me quería, pues, en PAT, ¿ya? Ya. Y hablé con uno de los ejecutivos y me dice, yo le digo, oye, hermano, ¿sabes qué? Él se veía, lo que pasa es que yo quería ir, como era PAT, quería ir a todo lado, yo me ofrecía. Ya. Digamos que ponía todo en segundo lugar. Uh-huh. Ponte Oruro Carnaval. Está yendo el turnero, ¿no ve? Uh-huh. ¿Y será que yo puedo ir para hacer redes? Redes, para hacer redes. ¿No ve? Yeah. Porque quería hacer cosas. Uh-huh. ¿No ve? Yo me di, ¿qué necesitas? Nada. ¿Nada? Nada. Camarógrafo, nada. Yo voy a ir. Si me das un cuarto ahí, genial, para que edite. Fascinados, ¿no ve? Todo. Claro, todos. Oh, este cuate, llévenlo al dinero. No. Cuando se quejan, este Gil quiere ir. Sí. Mándalo. Sí. No, por quedar bien, realmente quería ir. Querías, claro. Le he entrevistado, pues, a autoridades súper importantes. Sí. Hay algunas notitas virales que ha ido por ahí. PAT Online se llamaba Online, en ese momento. Ya. Hacía la nota y iba con algún cuate, ¿no uh-huh. ve? Decía, oye, ¿quieres ir a Oruro con micrófono de PT, ¿no ve? Con credencial. Gratis, ¿no ve? Sí. Me agarras la cámara. Para entrevistar a una autoridad, ya las tenía todas, era como que filmar lo que los seguridades me van a votar y eso igual va a servir. Disculpe, señor autoridad gigante, ¿puedo hacer una entrevista? Y los, ya estaba filmando, ¿no ve? Sí. Ya déjalo pasar, ¿no ve? Sí, así claro. Me dio con su copita de tigre, le metí el micrófono. No todo era aprobado, pero sí. No todo salía. Sí. Por eso veo limitante la política, ¿no ve? Entonces, después de eso, me he comenzado a destacar un montón en esa clase de cosas y por eso me han conocido los ejecutivos. Entonces, ya fui a hablarles y les dije, tengo esta... Ah, no, primero no. Le dije, no. Como pero, presentador. Claro, porque, hermano, no, gracias, que no, claro. PAT, ¿no ves? Sí, sí, sí. Me ha costado un montón. Pero, y me ofrece un cargo más alto que presentador. Yo le digo... ¿Productor o cómo? Vamos ahí a dejar ahí nomás, sí. Por si acaso, porque eso es una cosa del gobierno. Es ya. Pero este hombre no me conocía, pero quería que yo esté. Sí, ya. ¿Ya? Y yo le digo, lo voy a pensar por respeto. Pero no, tampoco me iba a ir. Uh-huh. No, pues, fíjate. Ese rato para mí era lo máximo. Entonces me voy y vuelvo solamente por respeto. Decir, lo he pensado, he consultado, pero la verdad es que no. Y me ofrece otro cargo más alto. Y por ende mejor con paga, claro. Ya, y ese rato te he dicho, y me dice, entendé, tú eres chango, necesita gente como vos, eres pilas. Este canal tiene más inversión que todos los canales que te puedas imaginar. Lo podemos volver masivo, ¿no ves? Uh-huh. Y me ha hablado, pues, que vamos a hacer unidades móviles en helicópteros, todo. Sí. Y yo, había que crear la revista Arriba, lo que ahora es la revista Arriba Bolivia. Ajá. Yo lo creo. Yo. ¿Tú la hiciste? Mi nombre, Arriba Bolivia. ¿No ve? El logo. No sé si siguen usando el mismo. Claro, ya. ¿Ya? Porque ese rato había la primera edición de noticias. Ajá. De Bolivia TV. Sí. Entonces, me decían del Pilas. Ya. Llamalo al Pilas. Ya. Pilas. Y a comparación de ellos era Super Chango. Claro. Ya, entonces, voy donde la persona ahí en PAT, ¿no ve? Uh-huh. Y digo, bueno, mira, me están ofreciendo esto, así. Y le consultan al gerente general y le dice que no se vaya, que crezca con nosotros. Yo, ¿qué? Se están peleando por mí. Sí, ¿a qué no te das cuenta? Sí, que te quieres sí, ir, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto te ofrecen de sueldo? Esto, andando más. Andando más, papito. No podemos pelear contra eso. Eso ni Cornejo gana aquí todavía. Ya, dale. De ese rato ya no estaba el Cornejo. Ya estaba, ¿no? Sí, pero... ¿Por qué ganaba? Ya no me tiraron un abrazo. Pero... Te quiero mucho, ¿no? Es que y me voy, ¿no ve? Y decido ir. Estaba, pero ¿sabes qué? El día que he decidido irme, me acuerdo que estaba en una discoteca. Ya. Y a una chica con la que estaba, le he dicho, me siento mal. ¿Por qué? Porque ya no soy de PAT. Te juro. Te estabas, tenías algo. Me sentía mal. Fuiste a Bolivia TV. Comenzaste a trabajar. Fui a Bolivia TV, comencé a trabajar, creamos la revista. Traje, como ya tenía un cargo, traje a mi productora, todo. Y me topé, pues, con la burocracia, lamentablemente, claro. Que experimentan, ¿no? Uh-huh. Cualquier... No solamente, Bolivia, te ves que es complicado. Cuando es ya que es el gobierno. Manejas, como vos dices. Sí. Cuando ya es, aparte de cierto número de personas, ya es multitud. Exacto. Imagínate un aparato gigante, ¿no? No. Y que no tienes que tenerlo y soportarlo, ¿no? Uh-huh. Y además que todo el mundo era ahí un poquito preocupado por agradar a... Era más fregado todavía que la empresa privada. Medio de comunicación que ya es fregado. Mezclado con empresa estatal que es fregada también. Uh-huh. Así complicado.
Después de un tiempo, salgo de Bolivia, renuncio a Bolivia. ¿Te renunciaste? O sea, te colmó. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Se está mordiendo el labio. ¿Qué? Sí, renuncio, pero. O sea, no. Renuncio. No, así digo, ya, no, no se puede así. Yo necesito conservar mi imagen de neutral como periodista. Tengo una responsabilidad más grande. No, no se va a acabar. Claro. Aquí. Tengo que renunciar, pero no había otra. Y me quedo en nada otra vez, así. Otra vez, claro. Cero, ¿no? ¿Qué hago? A doblar rodillas, ¿no? ¿Habías ahorrado algo? ¿Ah? ¿Habías ahorrado algo? Claro, o sea, no voy a decir que soy rico y demás cosas, hermano, pero paralelamente siempre tengo mi empresa. Claro, entonces eso te iba... De hecho, ahorita se ha vuelto la actividad económica principal que tengo, pero recién, porque mucho tiempo ha sido software. Claro. Yo tengo una empresa que hace software para Estados Unidos, hermano, que tercerizamos servicios. Entonces, de ahí... Nos va bien, ¿no ves? Claro. Pero nos iba bien antes de la pandemia. Claro. Ahora ya no tan bien. Claro. Sí, entonces me doy cuenta que me he alejado de Dios también. Ya, si estabas en otra. Para mí, yo sé que hay mucha gente y respeto sus religiones, pero yo creo mucho en Dios. Y en ese momento creo que me he comenzado a olvidar de leer la Biblia, de orar. Por eso ha pasado, según yo, es por eso. Ya. Entonces me río y digo, perdón, Señor, ¿no ves? ¿Qué ha pasado acá? Leo la Biblia. En Bolivia TV había una persona que yo he llevado que sentía que me había apuñalado por la espalda. Pasa mucho. ¿No ve? Especialmente ahí. Y ese rato abro la Biblia y dice, ¿no entienden que quiero misericordia y no sacrificios? Y ese rato digo, a ver, ¿pero qué? A ver, misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Misericordia es qué? ¿Qué es misericordia? Es un nivel más alto de empatía. Sí, y para explicarlo fácil, me lo explicó mi papá hace mucho tiempo. Me dice, hay gracia y misericordia. La gracia es lo que te da Dios sin que te lo merezcas. Sí. O sea, yo siempre. Y misericordia es lo que no te da aunque te lo mereces. Digamos que vos me das un sopaporito y yo te merezco que te dé uno, ¿no ve? No te doy misericordia, ¿no ve? Es misericordia. Entonces digo, misericordia, ¿pero qué? Comienzo a pensar, ¿no ve? Porque realmente me lo he tomado muy así como... Realmente yo abro la Biblia y Dios me habla, yo siento eso. Claro, pues es entender cosas que son inentendibles. Exacto. ¿No? Entonces digo, a ver, ¿qué? Y comienzo a pensar y digo, ¿a quién realmente le tengo un resentimiento? ¿No ve? Que se merece. Y se me ocurre esta chica. Y ese rato digo, bueno, Señor, le llamo. Yo no lo quería ni ver. Y yo le pido perdón. No sé por qué. ¿Ya? Pero le he dicho, ¿sabes qué? Discúlpame, no sé si te he hecho algo, pero perdón. Perdón. ¿Ya? Y la chica casi se pone a llorar y me explica el por qué ha pasado eso. Ah, ha pasado. Yo cometí un error en la dirección, pero tampoco era tan mi error. Sí. Pero ella se ha sentido mal. Me ha hecho sentir mal. A veces hemos sentido mal a todos sin darnos cuenta, ¿no? Y ahí arreglamos nuestra relación. ¿Pasan qué horas? Y me llama el director nacional de noticias de... PAT, ¿ya? Y ya estaba 3 meses fuera del tele. Y me dice, estoy llegando a La Paz, ¿podemos hablar? Y yo, claro. Y ese rato no tenía auto, ¿ya? Mami, ¿le podemos ir a recoger? Al aeropuerto, ya, hablamos y me propone volver a PAT, que estaban haciendo un refresh. Entonces vuelvo a PAT. Vuelves a PAT. Dios, me hace volver a PAT para mí, ¿no ve? Y digo, oh, gracias Dios. Durante esos 3 meses no había doblado rodillas, hermano. O sea, estaba enojado también. Dije, qué macana toda la malla. Pero tampoco estaba leyendo la Biblia. Entonces no hay otra. Cada vez que me alejo, dice de Dios al que ama disciplina. Y el anhelo que tengo en mi corazón es ese, ¿no? Entonces, ese es lo que me ha dado Dios. Vuelvo, hablo con él, me ofrece eso, no puedo creerlo. Voy a la revista o a La País otra vez. Justo salió Rodrigo Bagú, que estaba ese rato, y una chica, no me acuerdo qué se llama, pero es buena onda. No me acuerdo bien porque solo le conocí así en transición. Y vuelvo a la revista o a La País de presentador. Pero en Bolivia TV ya había hecho una revista, había presentado una revista, claro, había entrevistado a ministros, había leído noticias del noticiero y ya me veían diferente. Entonces ya te dieron más, ya era diferente, otro peso. En realidad me han, como siempre probaban, había un casting para noticias. Ya. Ya, entonces el director me probaba, porque han venido hartos presentadores que yo respeto, de otras redes también. Pruebo y me dicen, la estaba nomás bien. No te puedo hacer presentador de noticias, pero vamos a meter una presentadora y tú puedes presentar internacional, noticias, pero internacional.
No sé, yo sé que ustedes para el noticiero es noticiero, pues ustedes, no es revista, pero ser presentador de algo es serio como tu jerarquía. Ya es interesante. Sí, sí, sí. ¿No? Ya no era solamente que Kim Kardashian se le cayó la nariz, ¿no? Sí, sí, sí. Era ya hoy en Irak. Ya, se cayó la nariz. Pero de otra manera. De otra manera, sí. Pues ya, pues no. Oh, sí, otro paso, ¿no? Entonces, pasito a pasito. Me acuerdo que mi jefa de prensa me dice: para mí no estás listo para esto. No estás listo. Pero el director, confía en vos, Ezequiel Serres, gracias. Y yo tenía aquí a mi jefa de prensa, que seguramente tenía razón, pero tenía la oportunidad. Entonces he dicho: pero mal, ¿no? O sea, ¿qué necesidad de...? Creo que bien. Es que tal vez no estaba en su... en el punto de listo de ella. Pues que es bastante claro. Relativo eso. Pero es que ella era también la... es que como era de La Paz, uh-huh. Ella era la que armaba, ¿no ve? Y a la vez yo ya la entendía, ¿no ve? Como que... pero me ha ayudado mucho. Porque como siempre me he sentido al borde del abismo... sí. Eso te ayudaba igual. Me ayudaba, pues como estás claro. Al borde del abismo, tienes que andar con cuidado. Sí. Entonces leía todo lo internacional, hablaba, practicaba frente a mi espejo, ¿no ve? Los tonos de voz, cara de seriedad, todo. Y he leído. Y de ahí, no era por mérito, pero tenía que leer noticias. Ya como presentador, ya, claro. Así como que creo que alguien, algo ha pasado un día. Creo que se ha enfermado a alguien, ¿no? ¿Sí? Y estabas ahí, claro, tú tenías que ser. Y ya pues no hay otra, ¿no ve? Métele. Uh-huh. Vos y otro más. Ya. Y comenzaste ahí. Y comencé ahí. Así, desde esa vez ya fui, porque no le he pelado. A pesar de que aquí sí ha sido bien fregada la presión. ¿Estabas? Para algunos es que han dicho, oye, que te corrija mientras estés hablando es complicado. Sí, trabajar con ese... aprendí a separar. Ahorita no puedo separarlo. Es chango lo que hago ahorita, ¿no? No es nada. Eso sí era fregado. ¿Puedes, pues, te has acostumbrado a trabajar acostumbrado, eso? Acostumbrado, hermano. Pero me tardo en acostumbrar una media hora en una nueva voz. A una nueva voz. Sí. Allá. Y mi jefa en ese entonces de prensa es bien exigente, por eso la rompe ahorita en noticias. Es muy capa. Yo, sinceramente, creo que los periodistas son muy cracks, hermano. Sí, y muchas veces creo que no reciben el reconocimiento que se merecen. Porque los periodistas son los que salen a la calle, como yo he salido muchas veces, se queman en el sol, esperan, se hacen gritar, tienen que entrevistar a los familiares de las personas fallecidas, se llevan todo lo peor. Y el presentador se lleva el estudio, sí. Que a veces estás con jean abajo y arriba terno, que también hay presentadores que la rompen, ¿no ve? Porque es necesario todo, ¿no? Pero los presentadores sí tienen su crédito, ¿no ve? Claro, es como si fuese su programa, ¿no? Pero pasa lo mismo con los músicos, o sea, el cantante se lleva casi todo el... ¿Y el compositor? Y el compositor no, exacto. Y la banda tampoco, ¿no? Y por eso mientras estaba ahí aprovechaba para decir, digamos, saludos a Adriana Gutiérrez, ¿no? Claro. A Genio Sinaga, que son los periodistas que estaban, que han hecho este reportaje, ¿no ve? Porque en realidad, ¿tú qué haces? Solo lees, sí te informas, dices, pero y dices lo que ellos han te hecho. Te llega el lead. Claro. Por lo que ha viajado a la frontera, ha hecho un trabajo de investigación claro. De un mes y vos lo presentas, ¿no? Y ya está. Sí, es la verdad, ¿no? Un saludo a todos los periodistas y reconozco un montón su trabajo. Un aplauso para ellos, está mal, porque todos realmente lo hacen. Periodistas merecidos. Ellos son los soldados, los que en realidad hacen el trabajo más duro. Exactamente, y en realidad consiguen muchas cosas. Es más, en este último tiempo, gracias a ellos se ha tenido respuestas a algunas cosas, porque ellos mismos han tenido que expresar su malestar en algún momento, porque ya había cosas que... Y en realidad... son los que, por ejemplo, se están contagiando de coronavirus, ¿no? Claro, los que están en la primera línea. Los primeros que se han contagiado. Ajá. Ahora sí hay presentadores que se han contagiado también, pero los que están en la primera línea. Entonces, ya estaba ahí todo bien, debo tener una belleza, ¿no? Oye, buenísimo. Nos vamos a ir a una pausa, ya. Porque ya aquí comienza ya toda la parte de las redes y todo lo que vamos a hablar acerca de eso. Y también vamos a tener toda una parte porque tenemos que hacer, obviamente, un video para redes. No sé, ojalá lo tratas de subir un pedacito, pero obviamente aquí va a salir, lo vamos a hacer a tu formato. Buenísimo. Así que va a estar buenísimo. Pero tienen que quedarse. Pausa chiquitita y volvemos. Tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C. Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible.
La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Continuamos con más en el Cude Show. Ale Pinedo con nosotros. Gracias, hermano. Ale, ya nos contaste, o sea, realmente fue mucho tiempo, mucha vida, una vida de prensa diferente, distinta a lo que has vivido en los medios de comunicación, que para muchos es tal vez el giro, o sea, llegar a la presentación, ser presentador y comenzar con eso y crecer sobre ese mismo mundo, que muchos lo han hecho y se estabilizan y tienen años de años y tienen una marca. Y les puede ir muy bien. ¿Cómo decides cambiar? O sea, ¿cómo, cuál, dónde da el giro? Porque estabas, como tú mismo decías, el serio, credibilidad y demás. Ya había el reconocimiento, ¿no? En la calle, así era. Ya estabas consiguiendo esa parte. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue el giro? O ¿qué es lo que pasó en ese tiempo? ¿Sabes qué? Bueno, después de ir a la presentación del mediodía, fui a la noche. La noche es el prime. Claro. La noche es el noticiero más grande del día. Al sentarme ya al lado de la Casimira, para mí ya era otro nivel, ¿no? De Natalia Yara, ya era, ya lo logré. Estaba en el sueño. Pero sentí, che, que la gente, ahí te digo que era la conexión. Sí. No podía hablar por mí mismo. Un periodista no tiene opinión, solamente informa. Entiendo. ¿Cómo yo podía cambiar algo? Que creo que hay un montón de cosas malas que tienen que ser cambiadas, que podemos cambiar a través de los medios, si solamente leo noticias. Ah, no puedes opinar. No, es más, no te podías ni salir de un poquito el lead. Uh-huh. Tienes que opinar tal cual. Y todo ese lead es hecho con responsabilidad periodística. ¿No ve? Todo lo que te y sobre todas las noticias yo tenía mi opinión, como ahora tengo. Claro. ¿No? Y no podía hacer nada, pues ¿qué va a hacer? Y en la calle sí era como que presentador de noticias, ¿no ve? O sea, te reconocían, pero era así como que es serio, ¿no ve? Ahí está, hola, así. Alguno que otro, ¿no ve? Que uh-huh. Se me va. Vamos a darnos una foto así. Cosa que hoy es como que viene mi primo. Sí, ¿cómo sí, es, Ale? Sí, ¿qué sí. es de tu vida? Es más, a veces se olvidan que es la primera vez que yo los estoy viendo y me encanta, claro. Uh-huh. ¿No ve? No, es que tú compartes con ellos de otra exacto, manera, claro. ¿No y eso me encanta. Entonces, uh-huh. Eso sentía como que todavía no sabía qué iba a hacer. Entonces digo, qué raro. Y como siempre, la vida pues da vueltas. ¿Cómo lidiabas con la cucaracha? Eso quiero preguntarte, ya vos en confianza te lo puedo preguntar. O sea, el día que a mí me vean con una sono. Cucaracha acá, con un sono pronto o lo que sea, significa que me vendí. Así, anótelo, fírmenlo. ¿Sí? El día que me vean con eso, me vendí. Así es, así. Encontraron mi precio. Ya. Depende, ¿no? No. Te puedes vender sin cucaracha. Sí. Claro. A ver, que está aquí no más. Claro. Depende de la experiencia. No, sí, pero no. O sea, va a ser una buena manera de que se den cuenta. Claro. Si leo informativo, también me vendí. Claro. Depende, para mí, ¿no? Es que es muy difícil. Ah, yeah. O sea, lo que tú has sentido, o sea, tú lo estabas buscando, pero ya me imagino, o sea, estar con cosas, informar y decir, o sea, métanlo preso este cosa, ¿no? O sea, pero eso es lo bueno, mira. Y por eso creo que veo todo lo bien diferente. Y como que me mido también a hablar de las cosas claves. Porque puedes pensar que voy a hablar de todo. Yeah. Ya, pero sí tengo mi modo presentador ahí presente. Los leads, por lo menos, a contrario a lo que creen los que me ha tocado estar, tal vez así suerte, eran bien imparciales, hermano. ¿Sí? Eran, sí. O sea, desde el punto de vista de la información, es como que yo digo, Alejandro Pinedo ha estado en Cude Show, ¿no? Ha sido entrevistado y ha hablado durante 2 horas de su vida. ¿Ya está? ¿No ve? Ese. Sí, bueno. Es lo que dice el presentador, ¿no ve? O sea, tampoco era que decía, ¿no ve? No se ha hablado mal de las mises. Que podría hacerlo. Claro. También lo sé, me lo han hecho. Sabía que un día me lo iban a hacer, porque lo aprendí a hacer y es muy fácil desprestigiar a una persona si lo quieres hacer. Claro que está también el factor Dios, ¿no? Si lo haces, ¡ting!, te va a llegar también. Entonces, el manejo del sono, yo le agradezco. Quiero aprovechar antes de terminar esta fase de prensa a Jenny Osinaga. Muchísimas gracias. El otro día, en su cumpleaños, la llamo y ahí le digo, hace ya tiempito, Jenny, feliz cumpleaños, gracias por enseñarme, ¿no? Gracias por enseñarme, gracias por pulirte. Porque me andaba pues puliendo. Y ella igual después sí ha aceptado, ha dicho, oye, sí, bien, has mejorado un montón.
Gracias Ezequiel Serres por haberme dado la oportunidad también, a todas las personas, ¿no? O sea, yo digo que clave también es agradecer a todas las personas que te han dado la oportunidad para poder estar ahí. Entonces, hermano, la transición es bien interesante. ¿Cómo pasó? Primero, hay ese vacío, ¿no ve? De estar comiendo y que no se acerquen de ahí. Ya, ser presentador es bonito, llegar ahí, así todo. La verdad es que es más interesante salir a la calle. Es más sacrificado, pero es como lo que vos dices, ¿no? Puedes estar haciendo spots, pero es diferente ser algo creativo. Está ahí, si eres el crack, estás ahí, has llegado. Ya, y ahí estoy unos meses. Y de repente, pues ahí hay rumores de que PAT se va a cerrar en La Paz. Y que fue antes muy fuerte. De todo. Antes de todo. Que había la decisión de que PAT antes de que empezaron de a cortar personal. Sí, no ve que se cierre en La Paz, no ve. No, ya nunca van a cerrar La Paz. Si La Paz es pues, la clave, no ve, La Paz es de gobierno. No nos van a ver, nos, Santa lo Cruz, menos noticioso, Santa Cruz, ¿no? Somos un país que está en dos lugares. Nah, nos van a avisar antes, ¿no? Nada, si yo llegaba a 6:30 para leer noticias, 7:30, una hora antes, ¿no? Del gimnasio, tic. Y era un viernes y el viernes estaban fuertes. No nos dirían pues que el lunes lo van a cerrar. Entonces nadie nos dice nada. Y llego el lunes tranquilo, ¿no? Así para, hola, ¿cómo están? Y todos así, llorando, ¿ya? Así las chicas, ¿no? Claro. ¿Y qué ha pasado? Así, qué raro, así. Iba por el estudio y en el estudio los video walls, como que esto esté todo desmontado. Ya. O sea, con cajas Santa Cruz, ¿no? Y el noticiero salía en una hora. Y yo no me había enterado y ya todo estaba así. ¿Y cómo se enteraron todos? O sea, ¿no les habían dicho? No, hasta ese entonces nadie me ha dicho, oye, no, hasta en Santa Cruz te vas a tener que ir a hacer nada. Y yo, qué raro, ¿no? Tal vez por una semana se verán fregados. No sé, cualquier optimista. Claro, optimista total. Voy donde mi jefa de prensa y era pues un show. Porque así súper duro. Por eso la admiro mucho. Mucha gente a Jenny. También, claro. Sí. Porque ha tenido que aceptar un montón de cosas, hermano. Hasta ahora. ¿No? Pues la admiro mucho. Claro. Muchísimo. Ya la entiendo porque sí, debe ser muy. Pero es que era necesario. Sí. ¿No ve? Y me dice, Ale, ay, sí, Ale. Y me explica, ¿no ve? Se vayan a Santa Cruz, ¿no? Y ella no me dice, no nos han avisado porque era jefa. Tampoco podía ponerse en contra de la empresa. A Santa Cruz y no sé, ¿y qué va a hacer de mí? No te preocupes, a ti no te van a despedir. ¿Pero qué voy a hacer, no ve? Claro. No sé, va a ser móviles. Y yo, ¿qué? ¿Otra vez móviles? Y más que nada era mi incertidumbre, ¿no ve? Porque ella tampoco sabía. O sea, nadie sabía nada, claro. Yo no sé. Pero hay gente que tengo que despedir. Y por eso ella estaba... Claro, estaba devastada, ¿no? Y yo digo, y nada, pues que otra vez se cae todo. ¿No? Así como cuando he salido de la noticia, que ya estoy otra vez en la nada, porque no sabía ese rato. Después hablé con mi director de noticias, viajé a Santa Cruz, me dijeron que tenía que ir allá, a Santa Cruz, a presentar el Hola País, no las noticias ya, y que nada, pues que me busque, ¿no? Y yo les digo, oye, dame un tiempito, ¿no? Por favor. No quisiera renunciar, pero no. Yo amo mucho a mi familia. Ese rato todavía vivía mi mamá Blanca, que es mi abuelita. Yeah. Que yo le digo mamá Blanca siempre. Y estaba aquí en La Paz mi mamita, mi mamá hermosa. Y me ha dicho, no me voy a ir nomás, pero sí, no, como que no quería. Entonces me he tomado un tiempo y había asistido yo a una capacitación de un banco que nos dan los periodistas. ¿Ya? Eso es excelente, siempre te andan capacitando. Uh-huh. Y en esa capacitación me han dicho algo, meses atrás, que no lo había aceptado, pero que sí me ha choqueado. Y era esto, que hasta ahora me duele aceptarlo. Yeah. Porque creo que cada noticiero es una pieza de información excelente. Y creía pues que me veía todo el país. Y este Fonseca se apellidaba y tenía 10 años de experiencia en la televisión de Estados Unidos. Y nos dice, a nadie le interesa ver un noticiero. Ya yo, está loco, ¿no ve? Y dice, completo. Nos interesa estar informados, pero no vemos todo el noticiero. Vemos alguna información, la ponemos por ahí, pero no es interesante ver el noticiero. Queremos estar informados. Y yo digo, ¿qué? Porque para mí no era así. No, entiendo, por claro. Eso yo peleo por estar informado. Sí, o sea, ¿qué? Y debí parecer un idiota. Exacto. O sea, qué loco, ¿no? A ver, ¿qué hago? Y comienzo a hablar. Ya, gracias a que en PAT he podido dirigir redes sociales un tiempo... He hablado con, por ejemplo, los que han traído esta guerra al país. Ya. Los peruanos que han traído esta guerra. Y has hablado un montón de rating. Entonces le escribo, pues, tener contacto. Oye, hermano, y más o menos un programa, pues, de esta guerra. ¿Cuánto
¿Cuánto rating tiene Perú? Sí. Tendrá, hermano, unos 16 a 20 puntos. Y un noticiero. Depende de la noticia, ¿no ve? Si es una noticia súper alta y el país está en convulsión, puede ganarle. Pero generalmente, menos, ¿ya? Y a ver, ¿con qué me puedo comparar? Pues a lo que quiero llegar. Uh-huh. ¿A qué quería llegar en ese entonces? A comprobar eso. Era hacer un que no me pierda. Entiendo. Un John Arandi. Claro. ¿Eh? Sí, sí, entonces, sí. A ver. Más o menos un programa de opinión política en la noche. 6 puntos. ¿Qué? ¿No? Claro. ¿Qué? ¿De verdad? Calle 7, 32, maldita sea. Sí. Entretenimiento. Ajá. Y dijo diablos. Perdí mi vida. Estoy diciendo que... ¿No? Y además que siempre la Casimira me decía, oye, pues deberías hacer entretenimiento primero antes de hacer noticias. Y, sí. Disfrutar la fama un ratito. Sí, la tenía. Así claro. Como... Y decía, qué loco. Entonces... eso me quedó ahí. Ajá. Entonces volvemos al momento en el que todos los videojuegos están desarmados, ya no tengo nada que hacer, y tenía la idea, me había anotado en ese seminario, tengo mi kit hasta ahora que siempre me anoto en Google, y digo, decía, hacer, ¿cómo puedo hacer un noticiero? Porque es lo que sé hacer, pero también sé actuar. Y cómico puedo ser, digamos, he hecho alguno que otro video. Había hecho un video cómico antes, como te había comentado, yeah. En La País. Entonces, hacer noticiero con comedia. Pues ahí estaba, ¿no ve? Guardado. Ya después, cuando se va a PAT, pasa un montón de cosas. Estoy con un terno por una situación. Y digo, oye, haré ahorita. Ahora es el momento, lo he sentido. Uh-huh. Ya, si comienzo a escribir, a ver, ¿qué noticias hay? Política, no puedo hablar de esto. Política, no puedo hablar. Ah, aquí hay una social. ¿No ve? Ah, económica. Economía, toda. Hago 4 noticias. Me invento algún chiste. Generalmente, al principio... Porque todos los videos tienen etapas. Yeah. Ya. Ahorita debe estar en etapa 16 de guión, hermano. Yeah. Pero todos piensan que es, a ver qué, el mini noticiero y tipos de, y ahora historias, tal vez. Ya, pero cada. Tuviste más. Tiene sus evoluciones, ¿no? Y era el primer mini noticiero, era hablar de la noticia, yo como presentador, y buscar un contenido de los Simpsons, de algún programa cómico relacionado y hacerle un chiste. Lo grabo a la 1 de la mañana, lo termino de grabar. Mi mamá vivía en ese entonces en un departamento más abajo. Voy, oye, mami, así, ¿qué? Me puse este videito así, ya hijito así. Y mi mamá, súper crítica conmigo. Yeah. Cuando he empezado a presentar, me decía, oye, estás muy inseguro. Oye, no, así. Oye, se nota que estás haciendo mal tipo con la presentadora. Oye, no, estás muy buen tipo, te estás dejando. Estás todo, ¿no? Ve, todo, párate recto, estás jorobado, todo. Entonces era pues como mi manager, sí. Mi mamager, ¿no? Sí. Tal cual. Y me dice, oh, se ríe, está buenísimo. Dice yo. Sabía que no era mentira, porque no es de las mamás de... ¡Oye, Peter, es el más lindo! ¿No ve? Me revienta. Y lo he publicado hace rato, no puedo esperar. ¿No ve? Que te digo que tengo esto. Ya tenía mis redes. He abierto mi red el 2014. Ya. Como Ale Pino TV. Tenía 100 me gustas, creo. Ya. De mis amigos. Y lo he abierto cuando he ido a jugados. Como presentador de Católica, me han invitado a jugados de la Red 1. Y he dicho, abriré pues mi página, ¿no ve? Para... subir mis fotitos y ser famoso, pues nadie le daba like, no entendía muy bien cómo funcionaba. Desde el 2014 me había tenido movimiento un año, de ahí he hecho un video cómico por el país, de ahí otro año, no, así más o menos. Sí es abierto antes que todos, pero no he tirado la pelota. Entonces... Porque ya había un movimiento de los facetubers, bueno, sí. Que fueron youtubers que vieron que el YouTube les dio el laca, ¿no? Hay una experiencia que tengo justo ahí. Antes hago un video cómico. Ya. Que la rompe. Mi primer video cómico, así tal, hecho con guión, de suerte la rompe. ¿Cuál fue? Novios versus casados. Ya había hecho otros formatitos, pero que no eran tal cual ahora son. Había hecho 2. El día que he renunciado a Bolivia, todavía al día siguiente, que no tenía nada que hacer. He hecho como cuando se te acaba el gel. Ya. He hecho uno más que no me acuerdo cuál era. Pero este que he dicho ya lo voy a hacer elaborado, así tal cual, más o menos con el procedimiento que hago ahora. Ha llegado a 1 millón de reproducciones, debe tener 700,000, casi un golpe de suerte. ¿En Facebook? En Facebook. Ya. Pero he dicho, en Facebook, no, la tele es la clave, ¿no? Hasta que me entero que... un influencer, que era el mejor de ese momento, lo lleva una marca de teléfonos a Nueva York. Ya. A mí nunca me lleva a Nueva York. Y ahí como que también digo, oye, esto del Facebook está poderoso. 2015 era. Claro, ellos ya estaban fuertes, ¿no? Ajá. Sí, ya había una... Oye, ¿en Nueva York? Así, ¿no? Y lo veo que estaba siendo entrevistado por medios internacionales.
Digo, interesante, pero ahí estaba, guardado. Entonces ese rato, digo, lo subo al Facebook, tiene nomás... Para ese rato era un hit, a comprar claro. Lo subí en mis redes. Uh-huh. Y nace el mini noticiero. Ya, y el nombre así, uh-huh. ¿Qué le pongo? Noticiero mini... Mini noticiero. Claro. Ni siquiera me ha costado ya. Claro. Y así como que ahorita lo tengo que subir, mini noticiero. Y ha quedado hasta ahora. Mini noticiero. Hemos peleado por el nombre durísimo. Cuando entro a PAT no querían que se llamara noticiero. No querían. Por la relación que puede tener con la credibilidad. Claro. Pero más bien todo ha ido bien. Entendido, sí. Sí, porque ya tenía además una fama. Uh-huh. Y desde ahí, hermano, he hecho mini noticieros todos los días. Hasta que han sido unos 526 mil noticieros, más o menos, wow. Todos los días. Y subiste y ya empezó la gente a seguirte. Empezó a seguirme, había ya mis noticieros cracks. De ahí le propongo a Peate que en vez de irme a Santa Cruz, ¿por qué no ponemos las capsulitas en tu canal? No te cuesta nada, no te cobro, no ve, no me cobra. Sí, nadie, ponemos, todos felices. ¿No? Sí. Todos felices, todavía no había cómo ganar plata, sí. Pero había el, oye, voy a seguir en la tele. Claro. Y voy a estar en La Paz. Uh-huh. Todavía no tenía el concepto de que eso era lo que tenía que ser desde el principio. Mi propia producción, donde yo pueda construir. Que es lo que tú tienes y te has dado cuenta. Sí. ¿No ve? Era todavía parte, era el soldado de un sistema más grande, donde no tenía opinión. Entonces, hago, se vuelven cápsulas. Después, surge el problema de, oye, ya tengo que ganar dinero de esto. Claro. Si voy a hacer todos los días. ¿Cómo vendo auspicio? Porque necesitas gente también. Necesito gente. En realidad, no. ¿No? ¿Lo hacía solo? El mini noticiero lo hacía solo, hasta el final. ¿Pero y usabas el set de plateo o no? No. ¿Nada? Nada, mi pantalla gigante atrás, hermano. Al último, hacía ya con el set de plateo por comodidad. Ya. Pero ¿sabes qué? Tenía un trípode de esos súper delgados para celu. Sí, sí, sí. Mi guión era lo que más me costaba. Al principio me costaba 8 horas hacer el guión de un mini noticiero. Es que era fuerte, claro. Durísimo. Me iba, me acuerdo, a un café de La Paz para inspirarme porque cada vez me... O sea, te trancas, ¿no ves? Uh-huh. El proceso creativo. He ido entrenando mi músculo creativo ahí, no sabía, pero estaba ahí. ¿No ves? Como todos los días tenía que sacar algo. Ha ido evolucionando. Era tan, me ponía. Yo me ponía a grabar y me ponía mi terno y listo. Ah, la edición. Sí, tenía un editor. Claro, me, pero los primeros mini noticieros han sido editados. No en este, en un celular antes, este, en celu. Ya cuando era así tele, tenía que mejorar un poquito la edición. Se tardaba más y ahí sí ya necesitaba más gente. ¿Por qué? Porque el departamento de prensa tenía que aprobar también, o sea, que tenía que mandarse antes, uh-huh. Porque me podía mandar alguna... Que una nunca cosa, ha pasado. Claro. Porque ya tenía todo esta, uh-huh. Este background de prensa, ¿no? Y además ya mi jefe de prensa confiaba en mí. Como ya era prensa, no era pues una producción más. Claro. Era pues hijo de prensa, ¿no? Así, uh-huh. Hola, ¿cómo estás? Y todos. De ahí... Surgió como estrategia comercial el hacer un programa de una hora. Yeah. Como el que tienes ahorita donde puedas vender. Vender. Placements, claro. Menciones, spots. Y nació el mini noticiero en vivo. Ya quería que se siga llamando el noticiero en vivo. Pero como éramos en vivo, lo hemos puesto en vivo. Y el resumen semanal del mini noticiero que lo comenzamos a vender como paquetes y nos fue muy bien. Gracias a la... Porque tú sabes, claro. Las marcas dicen, ¿y en redes qué hacen? Claro. A ver... Y como el rating no se puede medir de manera real en Bolivia, no hay solo formosa. Son encuestas. Uh-huh. Entonces nos fue bien, estábamos felices de la vida y yo dije, ¡ah, oh, qué belleza! Y entré en mi zona como, otra vez. ¿Otra vez? Siempre, ¿no? Cada cierto tiempo. Yeah. Seguramente va a pasar ahora y ya algo voy a hacer. Yeah. Yeah. Aunque ahorita está bastante incómodo. El coronavirus nos ha ayudado bastante en salir de nuestras zonas cómodas. Pero el mini noticiero... Uno, le comenzaron a llegar un poquito de propuestas turbias por la naturaleza que tenía. Y yo no me voy a meter a política. No lo voy a hacer. No. Y dije, complicado, ¿no? Porque a veces, ahorita las noticias sociales del zorro son políticas. Claro, totalmente. Había un poquito, o las vuelven políticas, claro. Ha habido hartos. De ahí, otro factor era que tenía que utilizar mucho material... de otras personas y no podía monetizar en mi red. Claro. Porque automáticamente los Simpsons eran claves para el mini noticiero original. Claro. Entonces no podía ganar en la red. Entonces dije, en 2019, que así tal vez donde la mayoría me ha comenzado a conocer recién, porque mi noticiero tenía su poder. Tenía, y poder para en ese momento los influencers que tenían, pues el más crack tenía 200,000, no, sí, 180,000, así, pero ¡guau! ¿No ve? ¡Qué loco! No, yes, sí. ¿No ve? En sus vivos. Tenía pues 100 conectados al mismo tiempo y era loco. Yo tenía pues 2, 9, 8. Pero en ese rato ha pasado otros factores y he dicho, hay que evolucionar el mini noticiero. ¿De qué hablan los noticieros? Hablan de noticias, que son las noticias lo que nos pasa todos los días. Hablaremos de los temas.
y haremos los videos cómicos, retomaremos. Primero, han salido los videos cómicos un poco con noticias que las incluyemos en los videos cómicos. O sea, comenzaste primero a fusionarlo. A fusionarlo de alguna manera. Y me di cuenta que me tomaba demasiado tiempo. Ya. Y tuve que contratar más gente. Claro. Y plata es lo complicado. Es lo complicado. Uh-huh. Y tuve que utilizar recursos de mi empresa software y utilizar a mi editor del mi noticiero en vivo, porque sí tenía un equipo para hacer mi noticiero en vivo, que era en el canal. Obviamente, ¿no? Productora, jefe de piso, la mejor productora de la vida, Heidi de la Riva. Número uno para mí, que ahora está produciendo en Cadena A, que gracias a Dios, era mi jefa primero. Y tuve el placer de poder trabajar con ella como mi productora, que me ha ayudado un montón. Entonces tenía ese equipo que poco a poco lo he comenzado a jalar a los videos cómicos. Y me ha encantado el mini noticiero porque he roto. Tenía mis números, pues ya, ¿no? Mis números. Entonces con los ejecutivos me decían, por ejemplo... O sea, y en general todos, no solamente algunos, tienes que ser una presentadora de cierta, ciertas medidas. Perdón, pero es así. O sea, querías, o sea, tenías ese estereotipo. Eso te decían. Claro. Y yo les he comenzado a decir, no, lo nuevo es lo natural. Claro. Miren mis números. Y me han comenzado a dejar incluir gente de mi equipo de atrás de cámaras. Me ha encantado. ¿No ve? Que ya se ha perdido un poco eso de la tele. Es todo estético. Sí, sí, sí. Y me han entendido, me encanta porque Pate ha sido bien flexible conmigo en eso. Ya han entendido, pero sin los números no hubieran entendido. Claro. Bien, oye, mira, mira. Y ellos estaban súper interesados en los números. Entonces ya, metele, y ahí ha sido que he podido meter a mi editor como actor también. Porque antes era yo con cara de filtro. Claro, que sí funcionaba un tiempo, pero tienes que evolucionar. No hay otra. Si no evolucionas, te mueres. Claro. ¿Ve? Entonces... Y he comenzado a incluir los videos cómicos. Y empezó, pero ¿dónde sientes el click? Porque, o sea, obviamente tú estabas empezando mucho después, entre comillas, con un estilo y formato que los ya influencers que había en ese tiempo. Ah, sí. O sea, ¿en qué momento comienzas a ya sentir que te estabas disparando? Porque, o sea, no se llega a 1,700,000, o sea, hay un punto de quiebre. Sí. ¿Cuál fue? ¿Sabes qué? Cuando he comenzado a hablar de esto, hablar de querer hacer un video, he dicho, ok, ¿cuáles son los mejores? Y en ese momento estaba un influencer, yo lo llamo, ya, pues tenés su número porque por el medio, tipazo el brother, súper tipazo. Además, yo le digo, no, hola, soy Ale Pineda de PT, ¿no ve? No me ubicaba seguro, no sé. Hermano, ¿qué vas a hacer? Quisiera hacer un video cómico, ayudarte algo, ¿no ve? Ya, sí. Nos veremos. Y ahí lo conozco a Simón, a Alvinich y a otro más. Nos reunimos. Y desde el principio, yo digo, tengo que hacer videos con ellos. Porque yo sé cómo hacer videos. Ya he llegado a 1,000,000. Pero, ahorita, ¿cómo me ve la gente? Como presentador de noticias. Claro, pues tienes que cambiar. ¿Cuál es la manera más fácil de que me vean como creador de contenidos? Pues hacer un video con creadores de contenidos reconocidos. ¡Ah, le metamos! Y ese día estaban pues todos súper sorprendidos porque mi nivel de trabajo es prensa. Sí. ¿No, Entonces les digo, oye, chicos, ¿qué van a hacer? No sé, tenemos que hacer un reto para J Balvin, dice. ¿Ya? Yo te ayudo, vamos en minibús al Prado, vamos. Oye, si hacemos algo en el minibús. ¿Ahorita? Sí. ¿Pero cómo? ¡Ahorita, en el minibús! Yeah. Y sacamos tipos de pasajeros en el minibús, el primero que sacaba. Yeah. Antes de... No, el que todos conocen. Yeah. Era uno donde está el Simón, está el Alvinich, que por primera vez lo conozco. Y hace rato lo saco, he sacado 2-3 videos hecho yo, mientras íbamos a ayudarles en lo de ellos. Lo he sacado, la han re roto. Claro. La han re roto. Y he escuchado comentarios como... Por ejemplo, la chica que estaba en ese rato, en ese momento, mi enamorada, decía que su primo le ha dicho, oye, el Ale está comenzando a salir con los influencers, ¿no? Ya, lo lograste, claro. Yo quería que me adopten ya. Ajá. He pasado de querer que me adopten como presentador de noticias a que me adopten como creador de contenidos. Claro. Yo no quería ser presentador de noticias. Y me he dado cuenta que lo que ellos buscaban era de lo que yo quería salir. Porque muchos, no ellos específicamente, pero muchos querían como que yo quiero ser ahora el de la tele, ¿no ve? Yo no quería ser el de la tele, yo quería ser el natural ahora. Porque yo sabía que eso era lo que estaba pegando. Ajá. ¿No ve? El que no es posado. El que habla naturalmente sus cosas. Y nos hemos hecho amigos entre todos. De verdad, amigos. Me han caído súper bien. Los bros generalmente, cuando yo me hago amigo de alguien y todos, creo que admiras una parte de ellos.
Claro. Admiraba mucho su creatividad y la capacidad que tenían de conseguir lo que yo quería conseguir. Claro. Y encima de que sean más changos. ¿No ve? Porque al venir, pues... Con changos, pues. Sí, changos, sí, sí. ¿No ve? Pero he dicho, él me gana en algo que ahorita no entiendo bien. ¿Sabe qué es? Y ahí he comenzado a hacer los fórmulas. Soy súper lógico. De hecho, fórmula Alvinich, ah. Fórmula Simón, ah. Fórmula, ah, ya, perfecto. ¿Qué está haciendo mal? Esto. Pero no le captaba, pues. ¿Cómo hacer videos cómicos al principio? Cuando me conocí con ellos, que ha sido antes de lo que te cuento, que sí, ya sí, he hecho sí. Clic. Y no me salían, pues. Hacían la burla de mis videos. Los... Uy, ole, ole. Y la toma esa misma. Y me criticaban cosas que pero, no. Pero decían, pues, oye, Ale, ¿quieres que te sigan en tu YouTube? Porque yo no entendía, ¿no ve? Tecla ya, sí, Tecla es viejo, ¿no ve? Ajá. Es tu canal de YouTube, bro, no es mi YouTube. Y yo, ah, entonces he comenzado a aprender algunas cosas. Ya. Pero la verdad, sí quieres. Sí, me reventaban. Mis ratas. Pero yo la verdad, hermano, que siempre... En un, como te digo, sí. Estoy acostumbrado a ser el aprendiz. Pero hermano, si quieres que te diga algo, a mí personalmente lo que a mí me ha llamado la atención en tus videos fue esos videos. Ah. Ya, o sea, tu capacidad actoral Stallone me encantó. O sea, porque decías, o sea, es él haciendo esto, o sea, era una parodia de la parodia, sí, ¿entiendes? Entonces, y a mí me llamó esa parte de la atención. Gracias. Entonces, creo que ahí fue donde comenzaste a hacer clic con la gente. Sí. O sea, tal vez eso ellos no lo estaban entendiendo por cómo ellos hacían sus videos, ¿no? Puede ser, puede ser. Y después evolucioné. Pasé por todo, hermano. Ya. Pasé a entender qué hacía, por ejemplo, Cardamomazos. Hacía un filtro, ¿no ve? Sí. El Carda hacía un caso que ha subido de aquí a aquí, a tiro, en un video. Y la teoría era, tienes que pegarla en uno. Era la teoría. Errónea, ¿no ve? Pasó por teorías. Que después he descartado con Ronald Ramos, que un influencer no es el que pega uno. No. Con el Chuño Man, que no es el que pega uno. No. Es alguien que constantemente está produciendo contenido que es exitoso. Sí. Eso es un influencer. Lo otro no es un influencer. Es un hit de un rato. Puede ser cualquier cosa que te resbalas y demás cosas. Y un influencer sólido no es el que la rompe por un año. No. Tienes que romperla varios tiempos. Y tienes que ya ver e invertir, ¿no? O sea, ya como empresario, como dices, claro. De manera sistemática. Entonces, y ahí, como ya tenía toda una estructura de televisión con un equipo, hemos comenzado a hacer los videos cómicos que se han vuelto cada vez mejores, más largos, y han adquirido su horario incluso de producción. Primero quería hacerlo todo bien sistemático, pero no funciona. No, ¿por qué? Tenemos que hacer ahorita hablando. Podemos crear un guión. Claro. Cuando yo te digo, tenemos que crear un guión. Métele. Ahorita, hagamos esto, tenemos 5 minutos para... No sale. No sale bien. Ah, claro, obviamente, así no. Claro, cuando hacemos un... No hay tiempo, hablamos de tu vida, yo te hablo... Te digo, oye, tienes traumas. Yo sé que todos tenemos traumas. Hablamos de nuestros traumas, digo, ¡ting! Es mi capacidad para hacer eso, tata. ¡Ay, aquí es chistoso! ¿No ve? Ahí. Entonces ha comenzado los primeros videos cómicos con una de las pasantes que tenía, que se llama Alejandra, me acuerdo que era el primero, que era pues súper parlanchina, ¿ya? Y tú le preguntabas una cosa y terminaba contándote toda su vida. Ya. Así como yo ahorita, que me estás... ¡Qué bonito había sido hablar! Analizando fórmula del show. ¿Sí? Es adictivo hablar de uno mismo. Durísimo. Pescó la fórmula. Qué interesante. Queremos ser escuchados, ¿no? Y ahora que me pongo a pensar, está en este libro, que uno de los libros que he leído. Leo un montón de libros. ¿Sabes? Sí. Sí. Entonces, ¿y qué te ha pasado? Y esta chica tenía 40 amigas, creo, que a todas les había pasado de todo. Ya. Y obviamente no... ¿De qué amiga podía, tóxica, hermano? No podía contar la realidad. Sí, no. O sí tenía que dar el giro cómico, pero ya sabía. Tenía como 500 mini noticieros en mi espalda, bueno, 400 algo. Y comencé a hacer los videos cómicos y ¡pam! ¡Click! ¿No ve? Empezaste... Sí, el sueño en ese entonces era hacer por día un video con 500 compartidos, era decir, ya, no eres Luisito Comunica. Porque es lo que Luisito Comunica tiene cada vez que sube un video hoy, 500 compartidos en Facebook. Y ya sigue manteniendo desde hace tiempo, pero ha comenzado a pasar así. Comenzó a tener 1000 compartidos todos los días en cada nuevo contenido. Y eran 1000 hit de 1000.
era el hit de 1000 compartidos, lo que cuento. O sea, 1000 compartidos deben ser 10.000 reacciones. Ya. 1000 compartidos. Hit de 5.000 era así. Ya. Hoy, chicos, tengo que hacer un hit de 5.000. ¿No ves? Hit de 30.000. Veías atrás y había videos con 100.000. Y ya eso significa 20 millones de reproducciones. Claro. Y poco a poco, hasta ahora se siguen reproduciendo. ¿No ves? Muchos que claro, me ven en la calle, a veces, digamos que no consumen mi contenido, de los videos del Face, ¿no ves? Porque les sale. Claro, ¿no ves? Alguno u otro rato, porque es un algoritmo entero. Uh-huh. De ahí, ya había ganado antes el premio del influencer del año en los Red Awards. Uh-huh. Pero después me dan el premio Titicaca y los números. Pero trabajaba tanto que no salía del PAT. O sea, seguías ahí, seguías en todo. Todo el día estaba en PAT. Uh-huh. Por eso agradezco mucho a mi novia, a Sarita, por haberme, porque se ha adaptado mucho a mi vida. A ese ritmo de vida, claro. Sí, ¿no ve? O sea, nos hemos complementado bastante bien. Claro que cuando estoy con ella, 100% con ella, ¿no ve? Pero después de que ha comenzado a crecer esto, como no salía a la calle, estaba como en mi burbuja de producir de números. Uh-huh. Y cuando ya, me acuerdo que un día, no me acuerdo por qué salgo a la calle, y con mi chica que estábamos generalmente en la casa, ya habíamos pasado el tiempo de salir, salgo a la calle y la gente comienza a reconocerme. Ya, pero así con esta conexión que te he contado al principio, de Ale, ¿cómo es, bro? Qué buenísimos tus videos. Te puedo contar mil experiencias. Te voy a contar una que me ha marcado. Que era un chico que estaba saliendo del Mega de ver una película con mi novia. Y ya sé cuando alguien se va a acercar a tomarme una foto. Pero tengo una mala experiencia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La razón por la cual yo nunca te voy a decir, ¿quieres sacarte una foto conmigo? Ajá. Es por esta. Fui a Santa Cruz y era presentador de PAT. Ajá. Me reconoció un cambita. Ajá. Y me dice, y estaba ahí caminando en el cambita. Y yo, ¡ale, Pineda! Y yo le digo, ¿quieres sacarte una foto conmigo? Y él me dice, no, ¿vos querés sacarte una foto conmigo? Y me hace sentir mal. Porque los cambitos son más vivos, ¿no ve? Yo me sentí, y delante de mi cuate. Y me sentí tan mal, súper mal. Le he dicho, así que sonso, ¿cómo yo le voy a preguntar? Claro. Pero por eso nunca te voy a decir. Si no me dices, voy, yo no te voy a decir. Claro, pero es normal. Yo no veo, yo no creo que un Robert Downey Jr. diga, pero una fotito conmigo. Sí. Es que estaba empezando, no tiene experiencia. Claro. Brother, yo te digo, hoy hay mucha gente que sé que se muere por hacer eso, pero no lo hace por su timidez. Y yo no lo hago por mi mala experiencia. Ninguno lo hacemos y terminamos sin fotos. Claro, todos sin fotos, claro. Pero yo sí trato de hacer que salga. Yeah. Porque dice así como, es fácil. Tienes que hablarle bien. ¿Entendés? Pero tal vez el hecho de decir, hermano, si doy una fotito, si te ubicas y... Tú. ¿Cómo? O sea... Hay gente que es muy tímida, hermano. ¿Sí? O sea, sí. Y tal vez dices, no, gracias. Ah, bueno, no hay problema, güey. Ah. O sea, porque ese rato, claro, ahora ya no me sentiría mal, pero ese rato... Claro, te agarró. No había, no era algo que quería, pero no era. Claro, entiendo. Sí me ha dolido, me han dado en los testículos directo. Te entiendo, claro. Sí, te entiendo. ¿Qué pasó en el Mega? Entonces, en el Mega estoy saliendo y viene este chico, un chico, ¿no? Que yo ya sabía que como que se estaba acercando para hablar. Sí. Bebé, ¿no? Y... se acerca, ¿no ve? Y me dice, hola, hermano, ¿eres Ale Pineda, no ve? Sí. Y me hablas. Pero era un hombre así más o menos como yo, ¿ya? No era uno chiquitito, era un musculoso, ¿ya? Grandote. Y me abraza y me dice, gracias, ¿ya? Y se pone a llorar. Pero de alguna manera yo sentía que este hombre no era de esos hombres que lloran. Hay hombres que lloran ya, así, de cualquier cosa. Así, yeah. Tengo cuatro llorando, ya está llorando. Pero hay hombres que se aguantan de llorar y no cuando entiendo. Lloran te afectan. A veces dices, este bro se nota que no quiere llorar. Pero llora. O sea, ¿sentiste que era así él? Sí. ¿Y por qué lloró? Dije, o sea, ¿qué o sea, ese rato ya estoy abrazándolo. Y lo abrazo, pues, obvio. Porque además he sentido un abrazo que no era así. Era un abrazo así. Sí. Y la mira a mi chica, ¿no? Así como que, me van a asesinar ahorita. Sí, ¿va a pasar? Van a raptar, ya viene el capucha. Sí, algo pasa, algo raro hay aquí, no es normal. De hecho, no me ha pasado algo así, más que con chicas, ¿ya? Pero diferente y más chiquitas. ¿Qué pasó? Lloro, pues, ¡ale! ¡Ay! Lloran, y yo, hola, ¿cómo estás? Gracias, ¿no? Sí. Pero este bro era, pues, así más o menos como contemporáneo. Gracias, brother, así, ¿no ve? ¿Me puedo sacar una foto contigo, hermano? Me dice, sí, claro que sí. Bebé, ¿nos sacas? Le digo, ¿no? Ya, y acostumbrada, ta, saca. Gracias, hermano. Súper educado. Y se va. Y no me dice nada. O sea,
Porque hay gente que se emociona un poco y no se da cuenta, pero se pone a hablar. Vos quieres estar con chica, sí, pero sí, obviamente sí. Yo me debo mil veces a ustedes y siempre les voy a saludar bien, porque así va a ser siempre, pase lo que pase. Totalmente. Porque es así, ¿no? Yo todo lo que tengo es gracias a la gente que está ahí, viéndome, compartiéndome, y me pongo a analizar. Supongo, es mi teoría porque nunca supe. Claro, no. A veces cuando ves un video cómico, tal vez lo ves con tu hermano y significa algo para los dos. Y capaz hasta ese hermano ya no está. Claro. ¿Entiendes? O tocaste una fibra interna que le movió exacto, algo. Exacto. Claro. Es un vínculo que tal vez te relaciona. Porque yo sé que, por ejemplo, las señoras dicen, mijito, te adora. Mijito, no sabes, habla de ti. Y un hijo para una mamá es tan importante. Entonces, yo soy importante por el hijo. Claro. ¿Entiendes? Supongo que es así. Entonces, yo pues súper... No, y además lo que te pasa con los videos. Tú al hacer videos cómicos, al unirte con las personas... Creas un lazo, es como si tú fuese su compañero. O sea, y aparte en las redes sociales es peor. Lo que pasa mucho con la tele en la noche. No, en el día, o sea, por eso dicen, a ver, ¿por qué con los mañaneros o con los programas de mediodía o de la mañana? No sientes ese apego. Ajá. ¿No? Y sí con los de la noche, porque la noche estás en la cama. Es la noche es un lugar de intimidad, ¿no? Y el Facebook te genera un lugar de intimidad, por más que estés en un asiento y demás, o en la noche empiezas a ver. Y se comen 10 o 15 o 20 videos tuyos ya, en una hora, ¿no? Los miran. Exacto. Y se compenetró contigo. Exacto. Lo acompañaste en el lugar tal vez más íntimo que tienes. Entonces, te siente amigo, te siente eso, ¿no? Es hermano hermoso. Antes de la pandemia me pasó otra cosa súper genial, que es por lo que he decidido que Dios me ha llevado al lugar correcto y es lo que quiero hacer. Claro que tengo otras ambiciones más adelante, pero tienen que ver con redes. Y es que ahora no puedo ver los mensajes tanto como me gustaría. Claro. Porque son demasiados. Ya. Y cuando entro, trato de responder la mayoría, pero te juro que me pasaría solo respondiendo. Y tampoco quiero que nadie más responda. Sí tengo unas personas que me ayudan, pero cuando es algo demasiado personal, les digo que me lo pasen y trato de responder y respondo. Pero un mensaje, gracias a Dios, lo hemos visto. Y me lo pone, ¿no? Uno de mis administradores, que decía, hola, te hablo del centro oncológico del hospital de clínicas, el centro oncológico infantil. Vamos a tener una actividad y quisiéramos que vengas. Te cuento que los niñitos, cuando salen de su quimioterapia, se ríen un montón con tus videos y es un parte del momento feliz que tienen. Y ahí ese rato me da ganas de llorar. Totalmente. He dicho, puta, qué loco. O sea, ¿cómo puedes llegar en un momento tan duro a los niños? Pero yo estaba enfermo, poco enfermo, no mucho. Pero no me ha tocado muy fuerte eso. He ido, no tengo show, pero he tratado de hacer un show con ellos. Me ha metido un juguete al ojo tan duro que creí que me lo iba a sacar sin querer, por travieso. Pero ha sido un momento muy genial, hermano. Y ha sido algo de, oye, qué bien, estoy haciendo algo bien. Tal vez no tan bien como debería ser. Siento una responsabilidad más grande de poder comunicar mensajes que puedan cambiar tu vida, que te puedan alegrar. Y ha sido eso lo que me ha motivado a seguir. Lo que hoy me ha motivado. En la pandemia, te contaba, no hemos ganado un peso porque no estamos monetizando los videos, pero tenemos que seguir. ¿Sabes qué? Un aplauso, en serio, te lo voy a dar más fuerte. Gracias. Por una cosa. Porque lo entendiste. ¿Sabes? Una de las, tal vez, enseñanzas más lindas que me dio David Santalla, al momento de ensayar obras de teatro y hablando, porque yo le preguntaba mucho. O sea, la verdad, yo no entiendo cómo hay personas que pueden convivir, por ejemplo, con don David, ¿no? Un tiempo y que no le preguntes. O sea, yo parecía hasta cargoso. Yo tuve la posibilidad de vivir 8 días con él en un. Nos dieron, parecía gran hermano, o sea, nos metieron a una casa, nos dijeron que el barrio era de maleantes, o sea, que no podíamos ni salir a comprar pan, ¿no? Entonces era 8 días metidos allá adentro. Punto. Pero yo a David le preguntaba todo el tiempo, todo. Entonces, y en una de esas preguntas, él me dice, o sea, y ¿por qué la comedia? O sea, y todo eso, ¿no? Y él dice, sí, yo antes pensaba que la tragedia, que eso no. Pero la comedia te llega al corazón. Y lo que te llega al corazón alimenta el espíritu. No, entonces, cuando una persona se hace, porque muchos cometemos ese error, ¿no?
se hace la burla de cierto tipo de comediantes, ¿no? Uh-huh. Pero no se dan cuenta que, por ejemplo, un comediante acá en la ciudad de La Paz que se va a la San Francisco a ver a esos comediantes uh-huh. que están, se sientan y que por un dulcecito comienzan a hacer cosas que literalmente son, entre comillas, en una comedia barata, simple, o sea, completamente distinta o repudiable para algunos. Uh-huh. No sabes lo que está haciendo en la unión de la familia, de esos que van a sentarse porque tal vez no tienen para pagar un show, uh-huh. ¿no? Y lo que están alimentando. Y lo que tú has hecho con tus videos, o sea, imagínate el momento que esos niños están pasando. Eso, hermano, o sea, no, sí, eso sí me ha tocado bastante porque, oh, y que tú lo estés, o sea, que tú lo saques de ese lugar por minutos sí. o todo, creo que no tiene precio. Y ese es el verdadero aporte. Ahí lo he entendido, hermano. Uh-huh. Te mentiría si al principio no te dijera que no lo he hecho por fama, lo he hecho por fama. Te mentiría si... He entendido desde el principio que era esto, pero ahora sí, creo que es un poco más completo. Tal vez va más. Va más allá, claro. Pero es eso, ese momento de olvidarte. Y ¿sabes qué? Durante el conflicto que hemos vivido en el país, nadie entendía por qué yo seguía haciendo comedia, ¿ya? Porque había que hacer. Yo sentía que era el momento en el que más tenía que hacer. Y mi equipo decía como que, ya, le novia con los que han querido venir. E incluso me decían, no, ¿cómo vas a hacer comedia ahorita? Cabrón, ¿no ve? Hay gente muriendo. Y creo que era necesario más que en otras oportunidades, sí, sí, ¿no ve? Sí. Porque no entendían, o sea, no le puedo explicar ahorita, son pocas las veces, bueno, es la única vez que alguien me da en vivo la oportunidad de poder desarrollar esto. Sí, con los cercanos a mí saben, porque. Y creo que. O sea, y no es que yo desde el principio haya pensado así, ¿ya? Pero obvio. Buscando frases, he dicho, ¿cómo puedo explicarles? Frase que he borrado después de mis estados de 2 minutos. Uh-huh. Pero hay una frase de Charles Chaplin que decía, un día sin reír es un día perdido. Uh-huh. Y es verdad. Totalmente. Y te pones a pensar, ¿qué es la felicidad? ¿Alguna vez han sido felices un mes? No. Es como, son momentitos. Es eso. Son momentos que te ríes con tu familia. Me encanta. Hay un montón de gente que dice, nos reunimos para ver tu video cuando sale. ¿No? Con la familia nos dice, haz comida al Ale. ¿No? Y... se asemeja cuando yo me reunía a ver series con mis papás, que hasta ahora me acuerdo. Claro. De chiquito, ¿no? Y sabes que te vas a reír. Uh-huh. Sabes que te vas a reír, sabes que va a pasar lo que sea. Y por eso nos rajamos, hacemos pasar un momento bueno. Y ahí ha sido, creo, cuando he entendido eso también, que han comenzado a salir mejores videos todavía. Ya el video ya no era por video. Era cada video, por más que no te des cuenta, tiene un mensaje. Uh-huh. Un mensaje en el idiota protagonista que lo hace mal y nadie quiere ser ese protagonista. Que así en realidad a los changos llegas, ¿sabes? Uh-huh. Es como quieres ser el cool. Quieres ser como esa persona. No quieres ser como el sonso que le va mal. Entonces siempre el que le va mal va a hacer las cosas mal. Sí es empático porque todos hacemos las cosas mal. Uh-huh. Y sí consigue el compartido. Pero el mensaje que queda es ese. Y me encanta porque hay gente que lo capta. Son señoras las que me paran. El otro día me han hecho asustar. ¿Ya? Porque... ahora, por ejemplo, en la pandemia me paran los policías, ¿no? Y los militares cuando estoy, digamos, caminando. Uh-huh. Pero me ven y se sacan fotos conmigo, que es lo máximo. Pero una policía se ha acercado a mí así como que creo que sí me crees, ¿sabes? Para jugar y me ha dicho, ¿sabes qué? Llevo tus videos. Y yo, ¡ay, más bien! sí. Gracias por los mensajes. Gracias, mi hijo, ve tus videos. Gracias, ¿verdad? No lo dejes de hacer. Y digo, genial, no es que yo esté educando al país, porque no, ya no. Realmente he empezado tratando de entender un contenido que es bastante básico, pero tal vez creo que puede ser lo que Dios quiere de mí, que pueda transmitir un mensaje constructivo. Y cada vez más me doy cuenta que tengo el poder de influenciar. Antes no lo sabía, pero y me he dado cuenta así, al darme cuenta que el ser humano es influenciable, me doy cuenta que yo soy influenciable, que tengo mis influencers. Por ejemplo, Auron Play a mí me influencia un montón. Lo que él dice que en Netflix es bueno, lo veo. Si dice que es malo, ni siquiera me tomo el... Y así molesta. Somos los humanos. Aceptamos verdades. Yo no digo que no tomo. Porque creo que sería algo de... No sé, raro. Lo trato de decir en alguna entrevista como esta. Pero no digo que las personas que tomen está mal. Pero creo que nuestro país
uno de los principales problemas es el alcoholismo, es el exceso de bebidas alcohólicas. De hecho, si te pones a ver las estadísticas de feminicidios, que dicen, vamos a la mujer que está excelente, deberían decir, oye, ¿sabes qué? La mayoría ha ocurrido cuando estaban borrachos. Claro. Esta cultura alcohólica que tenemos, que está tan, hay que tan hacer algo aceptada, ¿no? O sea, que pero si vas y dices, oye, deja de tomar, no, te linchan. No, sirve, no sirve. Y además no sirve. A mí, yo en un programa de radio que no me escuchaba nadie, era, pero habían escuchado uno, ya me acuerdo que hice incluso el chiste idiota, ¿no? De decir, tenemos una llamada telefónica. Este programa nunca recibí llamadas telefónicas, pero vamos a recibir la llamada telefónica. Y me llamaron para insultarme. O sea, me ajearon en vivo porque yo estaba hablando en contra del alcohol. Uh-huh. O sea, pero así fuerte, ¿no? Y me dijo, ¿qué te pasa? O sea, me hice insultar. Y es eso, o sea, lo que vos dices. O sea, irte contra algo así de frente. Tal vez tú ahora sí podrías hacerlo porque realmente tienes una llegada muy grande. Podría pero ser. ya eres un titán en las redes. Gracias. Que puedes lograrlo, ¿no? Pero a un chiquito, ¿sabes? Como que, ¡ah, gran poder te aplasta! Los chiquis, ¿no? Esos son los que están creciendo con esto. Ajá. Y sabes que hay chiquitos, no sé cuántos serán, pero que dicen, ¡ay, qué bueno del Ale, ¿no ve? ¡Ay, bien el Ale! Hasta deben decir, oye, mira, yo quiero tener... Es claro. Grande, ¿no ve? Y que ahora van a ver, ¿no toma? Van a decir, oye, está bien, ¿no toma? Exactamente, ¿no es una así. Cultura. No necesitas decirle, ¿no? No, exactamente. Y tal vez... Pero es bueno que lo digas. A mí me gustó mucho tu video de carnaval. Ajá. Que terminas haciendo toda la situación de borrachos, pero terminas al final con todo tu equipo diciendo, no tomamos, yo no tomo, y basta. O sea, exacto, ¿listo? Ahí. Entonces dices, wow. O sea, para mí ese mensaje es lo que vale. Y eso creo que es muy importante. Y es genial cuando te lo dicen, porque ¿sabes qué? Otra cosa que me he dado cuenta es que la comedia, si no es el arma más poderosa, es una de las armas más poderosas para entrar al corazón, como dices, y a la mente de las personas. Como te abren, te abres. No es lo mismo que te digan algo cuando te estás riendo, estás pasando un momento, porque incluso cuando los profes te quieren enseñar, que tienen una labor muy dura ahora con las redes y el TikTok y todo, porque no atienden, ¿no ve? Estás pues en un modo diferente. Defensiva. Sí, estás diferente porque sabes que tienes que atender. Es un modo de atención. Uh-huh. Yo me capacito un montón, hermano, en cuanto a storytelling. Aprovecho cursos generalmente internacionales donde cada centavo vale la pena para poder entender qué estoy haciendo. Que a veces he hecho cosas sin entenderlas y después las he entendido al pasar el curso. El storytelling te abre a otra clase de atención que no consigue un catedrático cuando te está atendiendo, cuando sabes que tienes que atender sí o sí. Te abre la curiosidad y digamos que ya está abierta, ya, por el storytelling, sin humor. Y de ahí, ¡pam!, le metes humor y te abre su corazón y le metes el mensaje y ya está. Ya está. Está ahí. Sí. Está parte y se va a acordar. Mucha gente lo estudió y el profesor Escalante fue uno de los pioneros. Sí, he visto. Que ha logrado generar de esa situación. Sí, hermano. ¿Cómo llegaste a los 1,700,000? ¿Cómo te das cuenta de eso? O sea, perdóname que te lo pregunte así, como tal. Porque he visto que habías tenido entrevistas y demás que te preguntan del dinero, que te preguntan de muchas cosas, que para mí, la verdad, termina siendo superficial, porque así como puedes saber, has debido tener meses, no has ganado muchísimo, así meses que parecía que has ganado muchísimo, pero no has ganado nada, porque exacto. Es algo, son realidades. Pero, ¿cómo llegaste al 1,700,000? Nosotros, cuando llegamos a los 3,500 me gustas, para nosotros era un hitazo. O sea, era, oh por Dios, o sea, tuvimos más o menos 350 me gustas por mes. O sea, era wow, 10 o 15 por día. Era, te mides así, ¿no es? Dios, mides así. ¿No? Entonces es increíble. Y obviamente vas creciendo. Estar en esta casa de TP nos ayudó muchísimo y se abrieron las cosas. Creo que es un trabajo arduo, pero tú buscándolo, o sea, con esa hermenéutica que tuviste en las redes, en esta situación, ¿en qué momento te diste cuenta que habías sobrepasado, ¿no? A todos. Pero así, a todo. Porque creo que ni sumados llegan. O sea, tal vez, pero es que es 1,700,000. Sí, hermano, es un montón, ¿no? Yo creo, hermano, que ha sido la búsqueda del sistema. Ya. Como te digo, no he buscado el video viral. Claro que se busca el video viral, ¿no? Claro, quieres tener el hit, pero buscaste el sistema. Hay una persona que me inspiró un montón. Ya. Que es súper comercial. ¿Quién? Y ahí van a decir, yo también la admiro. Ya, pero lo conocen en su faceta de actor. Todos, todos. Pero hay mucho material que tiene de motivación. Ya.
Will Smith. Oh, totalmente. Que en una de sus conferencias habla, pues yo he dicho, Will Smith, ¿no ves? Es más o menos lo que quiero algún día hacer. buena belleza. ¿Cómo será este hombre? Que es la razón también. Generalmente los hombres que admiro a los hombres tienen parejas estables también, hermano. Es difícil, ¿no? Debe ser duro. Sí, es duro. Son extraterrestres, como David Beckham. Maldita sea. No, por eso yo estoy en la lucha igual de hacer eso bien. Uh-huh. Y en una de sus conferencias dice que él cuenta ya que su papá le ha enseñado una lección súper importante, pero sin decírsela. Dice que cuando era niñito, él le decía que ponga a él y a su hermano un ladrillo cada vez que llegaban del colegio en un lugar, digamos en el piso, ¿no? Un ladrillo, cemento y ladrillo. Y cada vez al día siguiente, cemento y ladrillo, cemento y ladrillo, cemento y ladrillo. Pero que lo pongan de la mejor manera que pueda. Y después de varios días, no me acuerdo cuánto tiempo dice, le muestré y era una pared gigante, ¿ya? Es una pared gigante. Y después de eso le dice, chiquito, mira lo que has hecho. Así es la vida. Tienes que concentrarte en poner un ladrillo cada día de la mejor manera en la que puede ponerse un ladrillo. Y listo. Olvídate de tu pared. No busques hacer una pared. No busques hacer 1,700,000. Busca poner tu ladrillo bien. Entonces, he buscado un sistema que se pueda poner de la mejor manera cada ladrillo. ¿No ve? Uh-huh. Y eso es lo que tengo. Entonces, todos los días ponemos un ladrillo. Un ladrillo. Y no te das cuenta, ¿no? Porque te pones un ladrillo. Pero en algún momento te diste cuenta. Claro, o sea, claro. No te das cuenta de lo que estás construyendo. Y los números son como números también. Uh-huh. Al final, ni siquiera existen. Pero te das cuenta con las personas, como lo descansan, claro. Con los abrazos. Sí, sí, sí. Con todo esto, ¿no? Que se está con también RTP abriéndote las puertas. Uh-huh. Que agradezco un montón a RTP por haberme abierto las puertas del canal. A Jorge Luis Palenque, que tiene la fe en el mini noticiero, ¿no? Que vos dices, oye, qué interesante. Cuando te abren las puertas en hartos lugares, porque ya empiezas con buena imagen. Claro. Ahí sí te das un abrazo, cuenta, hermano. ¿No? Uh-huh. Sí, sí. Gracias, hermano. Pero en ese momento, incluso ayer, digamos, cuando estábamos, no te das cuenta porque es el trabajo. Y es claro. Lo que les digo a los, y quisiera decírselos también a varios influencers. Algunos lo han entendido. Me acuerdo que hablábamos entre todos, ¿no? Porque yo les preguntaba, me veían pues así, chango de básico, ¿no? Y ahora, Sí, sí. Sí, no sé ahora, ¿no? ¿No? Así yo digo, yo soy súper de, cuando veo a alguien que le está rompiendo, porque yo lo sigo en sus números, no veo su contenido. Pero, entonces sí, entonces eres competitivo. Soy de hecho, creo que la competencia real es contigo mismo. Siempre. Claro. Siempre es contigo mismo. Pero, por ejemplo, el ejemplo que te he puesto de la Warmi Rosa, sí. Que es alguien a la que admiro muchísimo. Un abrazo a la Warmi. Un abrazo a la Warmicita hermosa. La influencer más humilde de totalmente, de todas. Totalmente. Y la Tuti igual, su hijita. Sí, sí, sí. Sí, veo sus cifras. Siempre veo sus cifras. Nos está observando ya a todos. Pero y no solamente es, ellos. Es que ha sido un fenómeno. Ahora, en un año han llegado a 500,000 de... O sea, yo no sabía, ¿no? ¿Sabes cómo me enteró de la Warmi? ¿Cómo? Cuando me empezó a... ¿No? En una nota de ATV. Yeah. Claro, que llegó a 20,000, creo, ¿no? ¿Y sabes qué dice en esa nota? Habla de mí. ¿Ya? Sí, de que te ve. Sí, sí, sí. Le dicen, ¿cuál es el influencer que te ha inspirado y al que admiras? Ale Pinedo, dice. Ale Pinedo, me gusta su contenido. Yo he pensado que podía hacer algo igual, ¿no? Y dices, qué loco que he inspirado a una influencia tan grande, ¿no? Y desde ese momento yo le he hecho un estado, le he hablado, le he dicho, oye, qué genial que honre, ¿no? De esa manera, que tengas humildad. Hemos hecho videos después, le conocí como persona. Y ¿por qué no veo su contenido? Porque veo poquito, pero no veo todo. Te influencia, somos altamente influenciables. Cuando ves, siempre vas a tratar de hacer algo igual. No quiero. Claro, entiendo. Mi equipo a veces me dice, ya veremos esto para... No. ¿Eh? Veremos enchufe. No. No veamos nada. Tiene que ser de aquí, de cero. Lo vamos a saber nosotros. No, es de nada, de cero. Entonces, pero sí veo sus números. Entonces digo, mira. Y es con mi equipo, tal cual. Y he aprendido un montón de libros. Bill Gates, ¿cómo le ha ganado la batalla de los navegadores? De los sistemas operativos a los otros, poniendo ahí sus imágenes, ¿no? Aquí está Apple, ¿no? Apple ha hecho esto, ¿no? Nuestra competencia. Pero
es verdad que últimamente estamos viendo otros influencers de otros lugares. Claro. Mira, este influencer de Ecuador nos está reventando. Y ni siquiera tiene tan buena producción. ¿Por qué? Entonces, en realidad, con el que me comparo soy conmigo. Busco uh-huh. inspiración en otros. Porque es verdad, tú sabes, como en las revoluciones que hemos experimentado en la emancipación de Hispanoamérica, siempre hay uno que te muestra que se puede. Uh-huh. Simón Bolívar ha visto a los Yankees, ¿no? Han hecho su guerra. Nosotros también podemos. Si no, tal vez no hubieran dicho. Claro. Entonces dices, primero eran 500 compartidos. Después he dicho, oye, hay gente que llega a 1,000. Oye, hay gente que llega a 32,000. Hay gente que llega a 100. ¿Por qué nosotros no? Hasta ahora no he visto a nadie que llega a 1,000. Pero si hay alguien, seguro me va a inspirar y voy a decir, oye, ¿por qué no podemos llegar a eso? Realmente te inspira. Te inspira y me inspiro en la creatividad de los otros. Y cuando veo a uno, sé ahorita quién se está rajando de toditos. ¿Sí? Sé quién se ha topado con su propia soberbia, solo por los números. Uh-huh. Y ha dicho, tengo que hacer. Porque antes hablábamos y decía, los Gonzalitos son un excelente ejemplo. Yeah. Son muy humildes. Me encanta. A ellos cuando eran juntos, les decía, para empezar les decía, un día se van a separar. Es el primer día que los he conocido. Se van a separar los, porque mientras no eran hermanos. Hola, hermano. Se van a separar. Sí, sí que son, no son familia, se van a separar. No, nosotros nunca. No. Se van a separar, es ley de vida. Uh-huh. Es así. Por eso yo trato siempre de hacer mi marca, ¿entiendes? Uh-huh. Yo. Vas a ver rotando actrices, actores, todo. Sí, eso, justamente, ¿no? Y entramos a la parte interesante de esta parte de la farándula ya, facebookera, ¿no? Has tenido también personas que han trabajado mucho tiempo contigo y sí. también han sentido que se han vuelto marca, incluso que han salido y están haciendo sus canales y demás. Que me encanta. No, está re bien. Pero creo que generan esto, ¿no? Te topaste con el Ale Pinedo de hace 10 años atrás, ¿no? Ajá. O sea, que tú dices, o sea, era el que se creía el gran, ¿no? O sea, en este tiempo, creo que no. Porque, en este tiempo no, pero antes sí. Tal vez antes de los medios, ¿no? Porque de Católica, solo ha pasado esa vez. Claro. Y me han bajado los humos. ¿Cuánto ha pasado? No, pero esa vez, pues, claro, esa vez. Ah, de ese tiempo. O sea, que tú te topaste con el Ale Pinedo de ese tiempo. O sea, claro, te digo, o sea, sí. Con alguien que hizo eso y dices, sí. Soy el alma de tus videos, güey. No, eso, sí. Está de ahí pasar. Sí. Tampoco era tanto, ¿no? Porque siempre así como tímido, ¿no ve? Uh-huh. Para ser un poquito más soberbio necesitas ser un poco más extrovertido, uh-huh. ¿no ve? Pero alguien te ha dicho sí eso. Pero sí me la creía, ¿no? Me la creía. ¿Pero alguien te ha dicho eso o no? No. No, cuando en tus videos. Solo la que Vanessa, que te digo que sí. me ha despedido. No, claro, pero no te digo en ese tiempo, sino ahora en los videos. No. O sea, con los chicos que trabajas, uh-huh. nunca ninguno se creyó así el rockstar de tus videos. Ah, de los míos. Sí. ¡Re! Por eso. De hecho, tengo una experiencia de un chiquito que se ha quemado, yo digo. Se ha sido quemado. He trabajado en marketing. Uh-huh. Cuando tenía 19 años, me han puesto a cargo de gente que tenía 45. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, nos han explicado un proceso de inducción. Cuando tú lo quemabas a un nuevo vendedor, o sea, le hablabas cosas que no tenías que hablarle o le uh-huh. dabas muchas cosas, lo quemabas. Uh-huh. Se han quemado los chicos porque, por ejemplo, a uno, también ha sido mi error. Necesitaba que alguien actúe rápido. Uh-huh. Y había... He lanzado una convocatoria una vez para trabajar en los videos cómicos, en PAT todavía. Y he dicho, vengan a PAT. Cuadras. De cuadras, fila. Ya. ¿Ya? Loco. Uh-huh. ¿No ve? O sea, ningún programa en el canal. Claro. O sea, no. Y era llenísimo. Con los que nos hemos quedado, el canal estaba lleno. Se han quejado a mí. Dicen, oye, ya la gente, ¿no ve? ¿Qué pasa? Y entonces necesitaba un video. Estábamos grabando un video. Yo era, ya necesito un video. Tengo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres actuar? ¿Quién quiere actuar? ¡Tan! Cinco se paran de las más pilas, ¿no? Esa es estar. Ya, dime, papá, no me acuerdo qué les he dicho hacer. Y ta, ta, dime lo mismo. Tú, ven, ¿no? Y lo he metido. Y después me he enterado que él era como... Ya al tiro entre los videos, dice el crack. ¿No? No. Sí, pero no era así, pues. Claro. La necesitaba ese rato. Ajá. Sí, sí, es bueno actuando. Ha sido uno más de los que se ha quemado porque se ha creído demasiado. Y no ha sido problema conmigo. Es que como tengo también gente. Ese lo tenía más gente, causan roces, pues. Claro, entre ellos mismos. El mismo roce, ¿no? Sí. Ojalá aprenda. La clave es aprender. Uh-huh. ¿No? Aprender de tus errores y decir, era mi culpa. Uh-huh. Eso es lo más difícil, creo, del ser humano. Decir, yo tenía la culpa. Yo he sido el sonso. Generalmente te quedas con la imagen de ese desgraciado. Claro, ¿no? Y ahí no puedes hacer nada. Uh-huh. ¿No ve? Entonces sí, ha habido esa clase de cosas. Después las demás personas, siempre así pasan, han sido súper humildes. Súper bien, súper trabajadores. Tal vez no me han dicho a mí. Es que yo soy el jefe. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque entre los youtubers
y facetubers del mundo y demás, prácticamente casi todos, cuasi todos, trabajan solos, ¿no? Y grupo que trabaja en conjunto se divide. Ajá, exacto. Grupos, o son muchos y demás, o sea, salvo que sean familia, ¿no? O sea, como estos muchachos que se llaman los mexicanos, que son... ¿Enchufes? No, enchufe igual se separaba a los polinesios, que creo que son hermanos. Ajá. O sea, no, tendrás que bancarte a tu hermano. Claro. Incluso ya tienen canales separados, o sea, es un mundo completamente diferente, ¿no? Esto de las redes. Y... O sea, sí, ¿no? Han habido... Generalmente, yo trato de hacer este contenido en torno a mí. Claro. ¿No? O sea, el guión es así. Sí trato de darle más protagonismo a uno u otro en base al esfuerzo que pone. Claro. Y según la motivación que tiene. Por ejemplo, he tenido gente que... Yo ya aprendí a ser jefe. Hago empresa. Hermano, he hecho desde bolsitas de té. Mi sueño ha sido ser emprendedor. Siempre. Ya he tenido una empresa de información. He fracasado N veces. Entonces aprendí a manejar gente. Entonces, como que yo te voy a preguntar. Y mi trabajo es hablarte como tú y yo estamos hablando. ¿Qué te motiva, no ve? ¿Estás enamorado? ¿En qué etapa estás? ¿Qué quieres a futuro? ¿Cuál es tu sueño? El sueño que me vas a contar a mí y el que realmente no me vas a contar a mí. También tengo que averiguarlo. Para saber qué te motiva. Generalmente les motiva aparecer. Claro. Pero no a todos. Tengo que aprender. A algunos no les motiva aparecer. Les motiva producir. ¿No ve? Entonces digo, ah, ya, perfecto. La motivación de este chico... es aparecer. Va a aparecer en torno a cuánto se esfuerce. Las personas que están conmigo hoy son personas que se esfuerzan un montón, se han esforzado. Personas que han dicho, ¿sabes qué? Voy a estar ahí, no pasa nada, no importa. Estamos viviendo juntos ahorita, ¿no ve? En la pandemia hemos ido a una casa para poder. Alisa ha estado siempre ahí, tiene la que actúa conmigo, la que piensan que es mi novia, que no es mi novia. Cansa. Cansa decir todo lado, así ya te juro que ahí en los videos, no es mi novia. Una vez he publicado un video con el texto, no es mi novia. Y han dicho, ¿y qué pues tiene de malo que sea tu novia? No me pregunten. No, porque mi chica, yo creo que se aguanta, pero debe claro, decir, ¿no? Y hasta vives con ella, ¿no? Es que es lo que me encanta. Por eso es así bueno construir una relación buena con mi novia. Claro, totalmente. Desde el principio de confianza, ¿no? Y de que entienda. Ah, es igual. Clave, chicos, en sus relaciones. Y yo le he dicho, oye, yo hago esto, es lo que amo. ¿No? No voy a cambiar por ti. Así soy. Si te dificulta... Totalmente. Que no, ¿no ve? ¿Qué pasó con ese momento muy controversial para los influencers? Creo que tal vez el momento más duro y que hubo un quiebre con los influencers. Creo que hasta ese momento los influencers, tanto en Santa Cruz como en La Paz, tenían un pico muy alto. Estamos hablando de los... O sea, de que en las redes explotaban todos, ¿no? Tú todavía estabas... no eras el top. No, o sea, no estabas por ahí, digamos, estabas ya... compitiendo, pero deciden reunirse con este problema que hubo en la chiquitanía y demás, con una idea que yo, viéndolo de afuera, nunca entendí muy bien, ¿no? O sea, cómo lo podían estructurar, porque creo que no estaba bien basado, ¿no? O sea, creo que quienes lo habían pensado en Santa Cruz o lo habían visto también aquí en La Paz, creo que no habían entendido el concepto que también se estaba manejando, ¿no? Que también era político, que también era... O sea, había muchas cosas, pero los influencers deciden meterse y se meten. Y creo que a partir de ahí, como que los influencers llegaron a su meseta y comenzaron a bajar. A vos, te fuiste, te separaste por completo de esa situación, pero también estuviste ahí. ¿Cómo lo viviste? ¿Sabes qué? Yo, sinceramente, soy de los que cree que la razón de la bajada de algunos influencers ha sido porque han dejado de trabajar duro o se han estancado. Ya. Creo que... ¿No lo ves ese momento como un momento crítico? No tanto. ¿No tanto? No tanto. Porque fueron muy atacados. Pero desde antes ya estaban bajando. No, que yo veo las cifras. Claro, ya estaban bajando. Tal vez la gente ya lo ve desde ahí. Pero yo he percibido que... Es que antes era... Cuando he empezado en esto... Era genial porque uno sacaba un video y decía, ay, ha sacado video, ¿quién ha sacado video hoy día? Es fecha. Entiendo. Pero después era como que, oye, no ha sacado video. ¿No ve? Tal vez se han comenzado a sentir o se han cansado, no lo sé. Para mí es, tienes que trabajar hasta que ya no tengas que salir. Claro. Y después pasó esto, tal vez por eso se ha relacionado un poco. Sí. Pero como esto de la comedia, incluso sé que si un influencer hasta se metiera en política,
que es lo peor que te puede pasar como figura pública, creo, porque la gente se enoja, y te hiciera reír otra vez con un buen contenido, seguiría arriba. Es algo, sí, es una teoría nueva que tengo. En realidad, antes pensaba así como que... En realidad, esa es la facilidad del cómico, ¿no? Creo que sí, por la comedia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también es difícil que te tomen en serio en la política también. Depende, ¿no? Es que sí, tendrías que cambiar completamente. Porque por ejemplo, la imagen que creo que percibe la gente en mí es un poquito... Si es cómica, es buen tipo, pero es también alguien que se supera, que trabaja duro, ¿entiendes? Y de alguna manera tengo esto que estoy mostrando a través de los mensajes de personas que como tú y como los que están viendo, lo están entendiendo. Yo no me metería a política porque no quiero. Creo que no sabría por qué, no va con lo que yo anhelo. Uh-huh. Pero he visto personas, especialmente en otros países, que son cómicos, hacen mucha comedia y tienen tintes muy políticos en cuanto a poner y sacar presidentes y todo, ¿no? Es muy poderosa la comedia. Totalmente. Tinelli es uno de los referentes más grandes. Y tú podrías decir, Tinelli, ¿cómo lo ves? Yo a Tinelli, contrario a lo que pueden pensar, no sé cómo lo vean ustedes, pero no lo veo como el que está al lado de los traseros de las chicas argentinas. No. Yo lo veo como un crack. Es un crack. Empresario. Que ha logrado, ¿no? Y en realidad, eso es lo que yo quiero. Pero la construcción de Tinelli lleva años y es una construcción hasta presidenciable del hombre. O sea, podría ser, no vea futuro. Es una construcción extraordinaria. Mis objetivos son tan grandes, hermano, que te vas a reír. No, ¿por qué? ¿Ya? Yo, ¿por qué le he puesto al premio TV? Ya, TV. Claro. Porque creo que un hombre puede llegar a volver una marca más allá de un influencer. Totalmente. Y no busco crecer, sí busco crecer como Ale Pinedo también, pero es como la primera fase. Por ejemplo, Walt Disney, ¿qué es, hermano? Es una marca extraordinaria. Pero es un nombre. ¿No es? Así. Obviamente, más Yankee, pero es como Ale Pinedo. Claro, Disney, ¿no? ¿No es? ¿Te das cuenta? Ahora ya lo percibes como una marca. Yo sé que en un tiempo esto, yo ya no voy a poder hacer tal vez los videos, no voy a querer hacer videos cómicos, pero sí voy a querer hacer otros videos. Pero sí quiero que esto produzca un montón de cosas. Quiero producir, ¿no ve? Un badabón, tal vez. Historias. No. Quisiera, yo me veo más así, como te digo, ambiciosa, ¿no? Yo creo que Televisa, en un punto, ha tenido a alguien que ha dicho, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer foros. Y vamos a hacer acá, vamos a grabar nuestros sketches. Y al mismo tiempo, ya no, pues hay muchos clientes, vamos a grabar otra más. O como La Rosa de Guadalupe, que creo que graban 5 episodios en un mismo día. Hay tanta demanda para eso. Quiere ser una escárraga. Tiene que ser gigante. Sí, o sea, eso es lo que yo quiero. América. En Perú. Es otro monstruo igual. Sí, yo no he ido, pero gente me ha contado. El Papo, por ejemplo, Nogales, que ha podido ir allá, me cuenta que está a 4 horas de la ciudad. Es tipo una ciudad. Ciudadela. Donde tiene sets armados. Donde afuera todos los días hay como 100 personas. La mitad es para ser actores. La otra mitad es para ver salir a sus estrellas. Al fondo hay sitio. Es un hit mundial. Sí, sí, sí. Y yo digo, ¿por qué no podemos en Bolivia? Ya pasó. Estamos en una etapa donde... Yo me acuerdo, por ser presentador, donde los cantantes, los artistas nos decían, hermano, recomienda consumir lo nuestro, lo boliviano. ¿No ve? Y yo decía, consuman lo nuestro, ¿no ve? Nah. No va por ahí. No va por ahí la cosa. Tienes que realmente, y las redes nos han ayudado. Y apareció esta cosa de los influencers, ¿no? Que son cracks, ya. Entonces ya nos perciben realmente los changos, ¿no? Como te estamos apoyando porque nos das pena y eres boliviano y somos... Ahora sí. Ahora es, oye, qué crack este bro. Nos representan, ¿no? Entonces es el momento de no descansar, de producir un montón, de generar los recursos económicos también para poder... Y hay que ser inteligentes ahí, ¿no? Porque he visto también la decadencia. Por ejemplo, hasta el Chavo. El Chavo no se ha sabido manejar bien económicamente. Hubiera sido más grande. Sí, él mismo también en ese momento tiempo lo dice. Sí, ¿no ves? Sí, sí. O sea, y digo, porque yo veo eso, ¿no? Digo, oye, este Shakespeareito. Es que también fue muy, muy mayor también cuando lo agarró. Cuando lo logró, ¿no ves? Sí, sí, sí. Puede ser, ¿no ves? Pero vas viendo y dices, oye, ¿qué va a hacer? Bueno, su obra de teatro, que fue la última que terminó, que tal vez no es la que hemos visto. O sea, él era perpetuo. O sea, estuvo, ¿cuánto? 18 años. Quisiera perpetuar llenando un nombre, pero un... algo que siga después que yo ya no esté. ¿Entiendes? Trascender. Sí, trascender a mi generación. Totalmente. Que digan, oye, ¿sabes qué? No había nada.
Sí. Y esta ciudadela, Insencata, de actuación lo hizo Pinedo. O lo hizo Ale Pinedo. Exacto. Sí. Es un sueño gigante, ¿no? ¿Sabes que había una escuela, una ECA, donde había solo directores de cine, todo? Uh-huh. Pero hoy puedes profesionalizarte para ser actriz, actor, maquilladora, vestuario, todo. Y ¿dónde? Realmente. En la Pinedo. Exacto, ahí, ¿no ves? Y le han nacido hasta competencia, ¿no ves? Sí. Y es una belleza. Y exportamos. Y vienen a vernos. Y hablan de Bolivia. En Netflix, ahí, como hablan de Casa de Papel, hablan de Bolivia. Que ese es mi sueño gigante. Yo digo, wow. Está perfecto. Y digo, se puede. Y me topo con gente que no sabe mi sueño y me dice, oye, hermano, la estás rompiendo. Yo veo de otros países y de vos la rompe. ¿Entiendes? Realmente te consumo a vos. Y digo, qué bien. Por eso no me metería a hacer una película. Porque sé que mi comparación sería con Endgame, ¿no? Imposible por ahora. Claro, si te vas por la ciencia ficción. Capaz, nieto. Señores, nos vamos a una pausa. Me encanta haber hablado de todo esto. Y obviamente, al volver, bueno, tenemos que hacer un sketch. Y tenemos que aprovecharlo, obviamente, a Ale Pinedo. Y vamos a hacer uno de sus videos. No sé si nos hace el honor de subirlo. O sea, vamos a trabajarlo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Nosotros, cualquiera, si quieres hacer un, no voy a matarla, no digo nada ahorita. Vamos a la pausa y volvemos con más. ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Seguimos con más en el Cude Show. Señores, sale Pinedo con nosotros. A ver, primero, antes que nada, o sea, el programa es grabado, ¿sí? Y quiero aprovechar la gran audiencia que estamos teniendo en este momento y todo eso. En la pausa que hemos hecho en el día de la grabación, me he enterado que un gran amigo, un hermano que he compartido tablas, he compartido viajes, lo quise muchísimo. Tal vez una de las personas que me ha contenido en el ámbito del teatro, en el ámbito personal, se portó muy bien. Lloré con él, lo entendí, crecí mucho con él, nos dejó. Gabriel Atea, te mando un gran abrazo. Yo sé que siempre habías visto el programa y estabas con nosotros y la verdad, la vida es muy ingrata y no he podido tenerte acá. Te mando un gran abrazo a su familia, a todos, a sus hijos. En serio, lo siento muchísimo y Gabriel, vamos a colocar cositas lindas que tenemos grabadas y prometo que la gente lo tiene que ver y reconocer. Perdón. Ale, porque me acabo de enterar y un grande del folclore ha construido, uno de los pioneros del folclore, del ballet como tal, folclórico. El Así es mi Bolivia, que lo hizo tan grande en su momento. Mira, un hombre se nos fue. Pero quería decirlo. Está en un mejor lugar. Sí, gracias Ale por darme ese tiempito. No te preocupes, ¿sí? Gracias, hermano, y sentido peso. Un abrazo para él. Y él era una persona que le encantaba reír y era una persona que le encantaba el humor. Y creo que la mejor forma de regalarle, regalaremos un lindo sketch. Él me logró crear un personaje que quiero mucho, que se llama Inocencio en el teatro. Ah. Y lo creé con él. Y la verdad, es como si una partecita de esa se me hubiese ido. Uno es muy ingrato a veces. A veces no nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Pero ahora sí, con esto, con ese honor, quiero hacer este sketch que lo vamos a armar con muchas cosas. Vamos a hacer una impro, pero no, ¿eh? Claro, todo es improvisación. Todo, o sea, es improvisación. Guionizado. Los sketches sí se hacen guionizados. Yes. Que no, sí. No sé si sea tan bueno improvisando como guionizado. Pero hay muchas cosas que se deben improvisar, que han de salir mejor en el momento que en el libreto. Sí, pasa, ¿o okay. No? Que yo metódico, yo. Metódico, sí. No. Con la Warmi nomás. ¿Sí? Sí, a la Warmi le dejaba improvisar y la rompía. Ah, ya. Señores, vamos a comenzar con un sketch que se llama Tipo de Entrevistados. Tipos de Entrevistados. El Sensible.
No, yo te pregunté cómo te iba en el colegio. No, hermano, es que me han hecho full bullying, pues, brother. Vos no sabes lo que se siente. ¡El enredado! ¿Qué es lo que has hecho en ese viaje? ¿Sabes qué, hermano? Para empezar, para ir a ese viaje, primero he estado con preparativos, ¿no es cierto? He agarrado mi mochila. Mi mochila que me la ha regalado, pues, un cuate. Era mi mejor amigo. Este mi mejor amigo era súper mujeriego, hermano. Ni te imaginas las chicas que tenía por ahí. Era impresionante. ¿Y por qué estaba ahí, hermano? No, por el viaje. ¿El viaje de mi amigo? ¿De vos. ¡El distraído! Y Ale, a ver, contame. ¿Cómo ha sido tu evento? ¿Cómo has estado en ese momento? Ale. Sí. ¿El evento? Sí. Fue bueno, sí, les fue muy bien. Sí, excelente, hermano. La verdad es que estábamos en eso, ¿no? Y así, pues, hermano, súper agradecido por tu programa, por estar aquí. Gracias a las personas que me están viendo igual. Muchísimas gracias a todos. ¡En serio! La verdad es un orgullo que estés acá. Tú eres uno de los comediantes en redes más importante de Bolivia. Sí. Y obviamente la rompes, o sea, ¿cómo has llegado a 1.700.000? Es increíble. Con esfuerzo. Cuéntame un poquito, ¿llegaste con mucho ímpetu? ¿Cómo haces esos videos? Con cámaras, un equipo de producción, tenemos también guiones, y yo creo que el principal factor es el apoyo de la gente. ¡El creído! Ale, a ver, contame, 1.700.000 seguidores, por favor. Hermano, eso solo en Facebook, ¿eh? 2.300.000 seguidores en todas las redes sociales. No. Sí, yo sé que se dice fácil, pero a ver, encontrar otro con ese número, hermano. Tenerlo aquí. Más bien, no tengo mucho tiempo, hermano. La verdad es que tengo unas actividades más importantes que hacer, así que díselo, por favor, que te... ¡El chismoso! Cuando realizas tus videos, o sea, piensas en mucha gente, ¿qué? ¿Cómo es? Hermano, ¿sabes qué? Es que no sabes. ¿Qué? Lo principal que tomo en cuenta son las experiencias que me han contado mis otros presentadores. ¿Pues qué presentadores? De otras redes, pues, hermano. ¿En serio? Claro. Por ejemplo, Alberto, de la red Unidu. Ya. Se ha comenzado a sincerar sobre todo lo que en realidad ha hecho en el set. ¿Él? Es infiel a su esposa. ¡No! A full. Nadie sabe, hermano. ¡No! Sí, obvio. ¡El sexy! Y Ale, coméntame un poquito. Tú vas mucho al gimnasio, ¿no? O sea, ¿se nota? ¿Cuánto tiempo que llevas el... No, hermano, es que hay que trabajar, ¿no? Tú sabes que hay un montón de fanáticas y no ven por la comedia. Ven por mí. Todas ustedes, cada vez que me meto debajo de la cama es el momento clave. Los TikToks ahora, hermano, con eso del... La clave es... Mover la cadera. ¡El coqueto! Manejas mucho tu aspecto. ¿Cómo eres, Ale? Me cuido un poco, hermano. ¿Te maquillas mucho? ¿Eres? Sí, hermano. Es que hay que cuidarte. Estamos en un tiempo nuevo donde el TikTok nos ha mostrado la estética de las personas. El TikTok, sí. Claro. Es como... ustedes saben... Necesitas cuidar de ti mismo. Eso de los vikingos ya se ha acabado. Se ha quedado atrás. ¿Vikingos? Claro, eso de tener pelos en la nariz. No pasa nada, hermano. Hay que ser estético. ¡El cantante! Y Ale, tú estimo que vas a tener obviamente otras facetas, ¿no? ¿Cómo piensas evolucionar? Quiero invitar a las personas, hermano. Estamos presentándonos en el Equinoccio. A todos ustedes para evolucionar también ahí, ¿sí? ¿No? Sí o sí, compren sus entradas. Vamos a estar también. Hemos sacado un nuevo tema en YouTube. Es el estreno, hermano. Vaya a nuestro canal de YouTube, por favor. Ahí estamos también cantando. Estamos por reproducciones. Y estamos representando a lo nuestro, hermano, nacional. ¡El trágico! Y cuéntame, Ale, o sea, en esta cuarentena has vivido juntos con todo tu equipo. ¿Lo vivieron bien? Es una pena, hermano, cómo se está manejando todo. ¿Cómo es lo que está pasando? Yo sinceramente no sé si vamos a llegar hasta mañana. Yo no sé siquiera para qué estamos haciendo este programa, pero he venido por no faltarte respeto, hermano, porque creo que hay que ser solidarios entre todos nosotros
Y no sé, no entiendo el sentido de todo esto, porque al final todos vamos a morir. ¡El actor! Tú tuviste una faceta extraordinaria, ¿no? O sea, sí, estuviste en 10 películas, obras de teatro. Sí, hermano, no, la verdad es que no he estado en 10 nomás. Parece que no has leído las que no han sido muy comerciales. Entiendo, pero hemos estado en realidad en 20. ¿20? Sí, y obras comerciales, ¿no? Y yo entiendo, ¿no? Pero es que me he formado, hermano, ¿no? No cualquiera puede hacer esto. Yo me he formado para hacer esto. Una persona no se hace, nace. Tienes que tener el don para la actuación. Tienes que tener la escuela. Y es que tienes que, como decía Stanislavski, hermano, sí, es de adentro para afuera. Y la gente quiere hacer de afuera para adentro. El histrionismo. Exacto, hermano. Pero no solamente puedes ser histriónico por aparecer. Ajá. Tienes que sentirlo. No importa si nadie te ve. Lo importante es tener arte. ¡El nervioso! Y Ale, a ver, coméntame. Para vos estar en cámaras debe ser algo normal, natural. Sí, hermano. Bueno, la verdad es que siempre estoy con un equipo de producción y te quería decir, pues que algunos, lo que hemos hablado, ¿no? Que no me preguntes y todo, ¿no? No, tranquilo, no te voy a preguntar eso. No estoy a hacer en vivo. ¿Qué? ¿No? Pero sí, cuando grabas y todo eso. Es grabado, pues, hermano. Tengo mi equipo que me está tranquilizando, ¿no ve? ¡El buleador! A ver, Yale, en serio, para mí tus redes sociales son el top. Comparada con las tuyas, hermano. Obvio, ¿no? Entiendo que sí. Se están rajando, ¿no? Sí. ¿Cuántos tiene? 260,000. ¿Qué? 260,000. Está bien, hermano. Bien. ¿Hace cuánto tiempo han abierto las cosas? 4 años. Excelente, hermano. No, yo les quiero decir felicidades, chicos, por el esfuerzo. Tal vez hace falta hacer algunos cambios por ahí, ¿no? Pero... muchos dicen que a mí. ¡El polémico! Ale, me dijeron que tú quieras revelar algo. O sea, que tú realmente querías el programa para decir cosas. Hermano, tal vez esto sea la información más importante que vayan a recibir en toda la vida. ¿Tanto así? Estamos completamente desinformados. Y en realidad, lo que está pasando es que los extraterrestres están tratando de invadirnos. Pero, ¿y sabes por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque existen otra raza de extraterrestres que se lo impiden. Si es que llegan a invadir la Tierra, va a ser una guerra entre razas de extraterrestres. No es por nosotros, nosotros somos primitivos. Pero hay otra raza que si se mete, este es territorio neutro. Van a comenzar a pelear. Y de ahí nace todo esto que está pasando en 2020. ¡El bipolar! Oye, Ale, realmente vos eres una persona alegre, divertida. Gracias, hermano. Oye, es impresionante. Gracias por venir. No, hermano, yo siempre voy a estar a tu disposición. La verdad es que no me ha gustado mucho cómo tu productora me ha contactado, sinceramente. ¿Pero por qué? ¿Qué? Pero, porque ha tardado 5 minutos y se ha comenzado a rayar, ¿no? Y yo sinceramente te digo, no sé, hermano, es complicado. Pero... yo he estado en un montón de programas y nadie me ha hecho sentir como tu productor. Pero muchísimas gracias por invitarme, brother. Oye, de verdad, ¿qué te pasa, Kevin? ¡El político! ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo lo estás viendo este tiempo? Difícil, ¿no? Bueno, gracias por invitarme acá para lanzar mi candidatura a política. Sé que quieres hablar de temas específicos. Yo quiero hablar acerca de mi niñez, donde no he tenido una buena educación, y es que tenemos que cambiar el sistema de educación del país. Manera, cosa que no están haciendo en este momento, pero que nosotros podemos luchar por hacer, y ahí en las urnas, cuando te toque votar, tú tienes el poder para cambiar. Recuerda que somos maleducados, no por elección. Somos borrachos, pero no es nuestra culpa. Vota por mí, yo lo voy a arreglar todo. ¡El Fresa! Y Ale, cuéntame, o sea, ¿cómo han sido tus inicios? ¿Cómo has llegado a semejante éxito? O sea, bro, sinceramente, ha sido un apoyo de la gente. A todos mis fanáticos les mando muchos besitos, así que, como en todas las entrevistas. Y es que el amor es importante de las personas, ¿no? Sí. El amor, no que te abracen siempre, porque tú sabes de esto, el coronavirus y desde antes, ¿no? O sea, como que, ¿no? Pero el amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Exacto, hermano. Te agarraría, pero no puedo por el coronavirus.
Ya, buenísimo. Ese medio fresa. Vamos a ver. ¡Listo! ¡Buenísimo, señores! Ahí está Ale Pinedo con nosotros. Oiga, ha salido muy bueno. Gracias, hermano. Y cuando lo vean, no lo descontextualicen. Por favor. No, le vamos a poner un sello arriba, exacto, abajo. Actuación. Actuación, exacto, así que salga al medio. No hay problema. Y bueno, ya te dije, si quieres la mitad, porque la mitad de los que hemos hecho y la gente que nos está viendo por LTP va a ver la mitad de los personajes que hemos tenido. Nosotros lo van a ver, obviamente, en la transmisión que vamos a tener en versión extendida. Purísimo. La que va a ser 3 horas, si no me equivoco. Oye, sí, loquísimo, una entrevista, ¿no? Extraordinaria. Sí, pero también, excelente. Bueno, si gustas, si nos haces el favor, porque así como uno de los personajes dijiste, 260 mil. No, perdón, me ha dolido. Pero es que me ha pasado en otro. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes? La verdad, admiro muchísimo. O sea, yo creo que el esfuerzo y llegar a 1.700.000, nosotros que trabajamos en esto construyendo así, ladrillo a ladrillo, entendemos que no es nada fácil. Y sobre todo llegar con cariño, con respeto, con amor y con sin hacer daño a nadie, ¿no? Sin generar polémica, haciendo lo tuyo, ¿no? Con traspiés, porque puedes gustar, no puedes gustar, pero al final no haces daño a nadie. Y eso es lo más hermoso. Y por eso te felicito. Gracias, y es lo más, hermano, importante. Seguir creciendo, seguir haciendo las cosas. Y el consejo que nos dio Adolfo Paco en su momento, ¿sí? Hay que evitar levitar. Porque a veces la vida, así como lo hemos hablado, ¿no? Hace que parece que quieres siempre levantarte para levitar en algún lado. Pero la idea es de que mientras más estemos en la tierra y sepamos de que las cosas las hacemos así. Para esos niños que nos ven, que disfrutan lo que hacemos. Para esos niños que nos necesitan en algún momento, para esas personas que en este momento seguramente están viviendo violencia en su familia, ¿no? O sea, tal vez en este momento está la tele prendida y sus padres están peleando, ¿no? Uh-huh. Y nosotros somos una compañía, creo que nuestra labor es ser esa, ¿no? Tratar de hacer bien lo que hacemos. Y Ale, lo haces muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Y realmente, sobre lo que has dicho, ahí tienes toda la razón. Y hay algo... Dice en la Biblia también, pero no me acuerdo exactamente cómo es. Pero te dice, en tus momentos de gloria, acordate de tus derrotas. Y en tus momentos de derrota, acuérdate de tus victorias. Claro. Eso te mantiene equilibrado. Equilibrado. Totalmente. Gracias, hermano. Ale Pinedo con nosotros, señores. Se va al after del Q de Show. Y para perdón, se va al bar. Se va al bar. Y del bar se va al after. Oye, hermano, que... Y felicitarte, bro. Felicitarte, de verdad. He visto tus videos. Te estás rajando. Ya entiendo por qué... Tienes las entrevistas que tienes. Sí, realmente, gracias. Ha sido la mejor entrevista que me han hecho, hermano. Muchas gracias. De verdad, gracias, no ha habido una persona que me haya sacado así, que se haya tomado el tiempo. Eres un crack para lo que haces, muchas hermano. Gracias. Creo que ese es. Tienes que seguir ahí y la vas a romper, hermano, como la estás rompiendo tan duro. Yo no sabía por qué. Gracias. Decía, debe ser, pues, los videos que yo veía, un ratito de entrevista, pero hay un esfuerzo. Felicidades a tu equipo también. No, de acá, ellos son los que se hacen. Nota que, mira, están. Yo después de toda la entrevista, estoy con mi cara de. Yeah. Están emocionados, están tranquilos, están felices, hermano. Sí. Felicidades por el equipo que tienes. Gracias. Felicidades por el esfuerzo que tienes. Y muy bien, Q de Show. Realmente una experiencia diferente estar acá. Muchísimas gracias. Cuando quieras, lo que vas a hablar en el bar, espero que se cumpla. Perfecto. Vamos a ver ahí. El reto. Claro. Excelente, hermano querido. Muchísimas gracias, bro, y a todo tu equipo. Muchas gracias. Si ya sientes los síntomas de la gripe o resfrío, yo te recomiendo que vayas corriendo a una farmacia y te compres Mentisan Plus, día y noche, con vitamina C, sin azúcar, con sabor a frutas y un nuevo envase práctico de llevar a todo lado que genera 30% menos de desechos. No te olvides, Mentisan Plus, día y noche, es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Señores, llegó el momento del bar del Q de Show junto con Ale Pinedo. Bueno, Alancito, estamos así. Estamos así, todavía, así. No se puede, cada vez. vamos a Street Fighter o Mortal Kombat, no sé cuál de los dos, pero hacemos algo. Perfecto, hermano querido. Aquí listo y preparado. Gracias por la consideración. Ale, qué linda entrevista nos dice junto con Freddy, pero llegó el momento que tú prepares un licor, pero sin alcohol. Ya, buenísimo. Sí, sí, sí. Sin alcohol. Excelente, entonces sí voy a poderlo tomar. Ah, sí. Oye, ¿no tomas alcohol? Nada, hermano. Cero. Cero.
Oye, nadie sabe eso. Sí, no, pocos saben. Sí, en mis streams lo he estado diciendo últimamente. Lo que pasa es que antes tomaba, pues, así, un poquito así como mala copa yo. Entonces he decidido dejarlo atrás. Y he podido hacerlo y me ha ido bastante bien. Me siento bien desde ese tiempo, entonces ya. Entonces, me he acostumbrado. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Pero qué belleza. Entonces, mi que vale, vamos a colocar primero hielito a la coctelera. Ya, perfecto, yo lo hago. Vamos a ver la cantidad de hielo que tú quieras, Ale. Ale, ¿estás haciendo streamings de videojuegos? Sí. Te cuento que una vez al día estoy haciendo stream de Free Fire. Ya. Soy malísimo. Hermano, yo peor. Soy bueno en Fortnite. Y tal vez un poquito en PUBG. Hasta por ahí. Ya. Pero en Free Fire todos me dicen, entrate a Free Fire, entrate a Free Fire. Yo... ¿Por qué Free Fire? ¿Qué Free Fire? Es mejor, yo. No entiendo. La verdad, hermano, es que yo ni siquiera sabía que era Fortnite cuando he empezado. ¿Ya? Yo me quedé en Counter-Strike. Hace tiempazo. Pero he comenzado a ver, en este tiempo de la pandemia, debido a que me han restringido los ingresos, claro. He dicho, a ver, ¿quién gana? Y he visto que Laura on Play pues estaba dedicándose al stream y he dicho, ¿se ganará algo? Ya. Y efectivamente hemos ganado, todavía no es lo que esperamos, pero sí hay algunas donaciones que te van diciendo. Entonces he dicho, voy a jugar lo que todo el mundo juega. Y ya. Free Fire resultó ser y ahora ya. Lo que quiere, Walter, man. A ver, ¿y cuál es tu juego favorito entonces? ¿Así que juego ahora o no, de la vida? No, de la vida. StarCraft. Oye, justo Freddy es... fanático de StarCraft. Nivel chino casi tiene. ¿Ah, sí? Ay, no, en serio, no sabía que era tan bueno. Nivel chino, que nadie de la productora la puede ganar. Han venido gente del exterior, así de amigos, tampoco la pueden ganar. Está invicto Freddy Valle. A un crack. Oye, otra vez me voy a hacer manquear en mi juego. O sea, era bueno, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿En el colegio? Uy, en el colegio, hermano, justo en la promoción. Jugábamos StarCraft, jugábamos Dota también. Ya. Incluso estábamos esperando el StarCraft 2, que nunca salió. Pero bueno, ha salido después, ¿no? Después. Ya cuando era mucho más grande. Pero juego con Protoss, pero creo que escuché que él juega con todo, ¿no? Sí, juega con todo. Cuando dice juego con cualquiera, es que es muy crack, hermano. Es que es nivel chino, ya da miedo. Así creo que va a ser Free Fire lo que vamos a jugar. uno en tu cancha y otro en su cancha. Exacto, uno a uno. ¿Cómo nos va? Vamos, hielito ya lo tenemos, ¿verdad? Un poquito más pone, mi querido Ale. Dale, hermano. Pone un poquito más de hielo. Perfecto. Ya. Ahora lo que vamos a colocar es el jarabe de granadina de menta. Perfecto. Vamos a hacer justamente... ¿Cuántito, hermano? Un poquito. Vamos a hacer, ya te decía hace cuánto, va a ser media oncita. Perfecto. Ya. Ahora la granadina, agarramos. ¿Esta? Exactamente. Misma cantidad. Va a ser un dash, un poquito también. Perfecto. Ya lo tenemos. Y por último, juguito jumbo de la cascada. Está súper deliciosa. Buenísimo. Lo mezclamos un poquito y lo vamos a echar. Perfecto. ¿Y lleno tú me dices dónde? Hasta ahí. Perfecto. Ya. Lo vamos a tapar. Es la primera vez. Ah, no, la segunda vez que he entrado en mi vida. ¿La segunda? ¿Cuál fue la primera vez? En Olapaís, igual en vivo. ¿En vivo? Sí. Justo. Hace tiempo. A ver, Ale, bailas mucho a veces en los videos, estás ahí. ¿Qué, ¿con qué ritmo mezclarías este licor? ¿A qué ritmo lo harías? A ver, ¿qué podría ser? Caporales. Dale. A ver, ¿cómo sería encaporar una mezcla de Ale, Pineda? Ah, así como que... Sí, exactamente. ¡Uy! ¡Uy! Vamos, eso significa que ya está listo el jugo. ¡Basta de caporal! ¡Excelente! ¡Excelente! Más bien, no pasa nada. Está bien. Salió volando. Yo creo que ya es suficiente. ¿O ya buscamos? Está. No, ya está. Ya está. Suficiente. Le echamos directamente a las copitas. Al shotcito. Te digo que eres la primera persona de este año que se echa ahí en el bar. ¿En serio? ¿La primera? Sí, pero ya ha habido alguien más. Ya hubo. En las anteriores temporadas ya hubo. ¿Te sirve, hermano? Por favor. Para que brindemos. Probemos un poquito. ¿Sin alcohol? Sin alcohol, sin nada de alcohol. Se ve deli. A ver, ¿qué vale? Sin nada de alcohol, señores. Ale, salud. Salud, oye, hermano. Eres un capo. Muchos gracias, éxitos. Papá. Realmente sigues creciendo en tu canal. Y la vas a romper. Estás comenzando en TikTok también, comenzando poco a poco. Sí. La verdad es que gracias a Dios nos está yendo bien en TikTok. Y creo que a todos, porque es la red del momento. Sí. Un minutito suficiente de los videos, creo que todos tenemos, ¿verdad? Sí, de 15 segundos a un minuto. Salud, hermano, salud. Por TikTok. Por TikTok, por Ale Pinedo. Señores, salud en su casita. ¿Y cómo lo vas a bautizar a este licor que tú lo hiciste, Ale? ¿Cómo lo bautizas? Yo creo que va a ser... el TikTokero.
El tiktokero. Me gusta, señores. El tiktokero. El para tiktokero. Que se quede. Todavía eso no termina, Ale. Ya. Viene una ronda de preguntas junto con Silvia en el after de la entrevista. Buenísimo, hermano. 3 minutos para responder preguntas que ella te va a realizar. Así que, señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Muchas gracias, Ale. Gracias, eso fue el Bar del Quiz Show. Alancito, un gusto como siempre. Pausa y volvemos con más. Tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C. Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Señores, bienvenidos al After de la entrevista junto a Alejandro Pinedo, por favor. Un fuerte abrazo para ti, mi querido Ale. Muchísimas gracias por estar acá. Rico el trago. ¿Quieres probarlo? Sí, por favor. A ver. Quiero una... Chin, chin. Probadilla por ahí. Hoy ha salido rico, ¿no? Yo lo he hecho. Oye, está deli. Deli. Buena mano. Deli, buena mano, bien. Oye, me gustan los que son sin alcohol ahora. Me he sacado fotito de lo que necesito. Uh-huh. Me voy a hacer... Porque es extraño de beber. Beber. Los traguitos de colores. Sí, ¿no? Es como para darle un toque de alegría también al bar. Esto lo decía en realidad, ¿no? Esta es la clave. Sí, total. Lo que no tiene alcohol. Totalmente. Mira, muy rico el traguito. Tienes muy buena mano. Se nota que te has movido muy bien en el bar con Alancito. Sí, sí. Ya, así, de nuevo. La clave ha sido la derramada. De varios días. Mi querido Ale, en este sector te voy a hacer preguntas. Ya vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles en 3 minutos. Ya. Y me tienes que responder con la verdad. No. Y ya, la gente te va a analizar. Ya, mira. Eso es verdad, no puedes engañarle. No puedes, no en la puedes. Cámara, estás todo el rato así. Y te pueden ver y encima en la red te pueden volver a ver. Sí, una y otra vez. Mejor y, decir la verdad. Y yo estoy esperando que alguien en YouTube empiece a hacer los análisis, ¿no? Del lenguaje no, no corporal de las favor, personas. No. Van a tener material así, para un montón, para un montón. Un hater ya, un zona pública de los youtubers. Sí, sí, no. Sí, total, total. Todavía no hay salseo, ¿no? Todavía no hay salseo acá ojalá en Bolivia. No haya. Ojalá no haya. Ojalá sí, ojalá no, sí. A mí no me conviene, ya. Oh, Ale, ¿qué tienes que ocultar? Brindaremos ahí. Ya, para tomar valor. Para tomar valor. A ver, que empiecen los 3 minutos, por favor. El cronómetro está listo. Y empezamos con lo siguiente. ¿Cuál fue el primer canal de YouTube al que te suscribiste? Luisito Comunica. ¿Cuándo? Recientemente, hace unos 2 años debe ser. ¿2 años? Sí, recién. Es que no me suscribí a ningún canal. Yeah. Soy paranoico de saber cuáles son mis gustos. Ajá. Por la parte de sistemas que tengo, entonces es difícil, pero me gustaban un montón. Ya yeah. Después he ido abriéndome un poco más porque me ayuda, porque me llega el contenido. Uh-huh. Ahora estoy suscrito a Academia Play. Ah, ya, ya, ya. Crack. Y otros por el estilo, que son así. Claro, o sea, de entretenimiento, básicamente. Te enseñan. Les recomiendo Academia Play, es como lo que en el cole no me han podido enseñar o no he atendido por distraído. Te enseña la Revolución Francesa, todo. A mí también me ha pasado que una vez que he salido del cole, ajá, ¿no? Empiezo a tener más curiosidad. Como no es obligación y es diferente, sí, ¿no? Sí, ya no lo haces con estrés, ya. ¿A qué video le diste dislike? Dislike a ninguno en mi vida. ¿Ninguno? Nunca. Ni a los tuyos, digamos. Ni siquiera a los míos. Nada. Nada. ¿Algún, dislikes? ¿Alguna vez te has quedado sin ideas para grabar? Sí. Siempre. De verdad. Busco inspiración constante. Siempre hay un punto donde sí el horario está en contra. Creo que la mejor herramienta para la creatividad es la presión. Uh-huh. Pensé que no. Y la mayoría piensa que no, me tengo que... Nada, la presión. Igual la creatividad. Tú trabajas mejor. ¿Qué? Todos los días. Para tener el ritmo de producción que tienes, uh-huh, y la presión debe sí ser fundamental. Claro, sí. ¿Cuál es el comentario negativo que te dejaron y más te caló? O sea, dijiste... ¡Ah! Hasta ahora no lo olvidas.
Hay harto. Creo que no me olvido de ninguno negativo. Pero ese así, es el problema. El que más, el que dijiste, quisiera responderte, pero no lo voy a hacer, digamos. Cuando malinterpretan las cosas varias veces. Me dejan como cuando, digamos, hay un video donde estoy diciendo exactamente lo contrario. Ah, ya, digamos. Ya. En la cuarentena, he hecho videos y al final decía, estoy dentro de una casa. Pero ya. No veían hasta el final. Claro. Y decían, qué vergüenza, cómo estás dando el mal ejemplo. Y me he dado el trabajo de mudarme a una casa que tiene patio, que parece exterior, solamente para no salir. Claro, para entonces, respetar la cuarentena. Quería responder eso, sí que responder como que, pero, o sea, de otra manera, ¿no? Claro. Oye, ve hasta el final del video, pero era, estoy en una casa, bro, ve hasta el final del video. Corazoncito. Exacto, sí. Sí, es mejor, el amor es más fuerte, como he dicho. Es mejor, y uno que me haya dolido es, no das gracia para nada, no eres gracioso. Dedícate a otra cosa. ¿A ti? Así, sí, un montón. Sí, ahí, ¿no? Yo digo, debe ser que no capta el humor, ¿no? Claro. Sí, ¿Y nunca te han dado ganas de crear una cuenta alterna, así, super fake, para responder a los haters? No, es que perdería tiempo. Ah, bueno. O sea, sí me da ganas, ¿no? Pero ese tiempo podría ser otro video cómico que sería un tiempo mal invertido. Claro, ¿no? Cierto. Sí, pero sí da ganas, ¿no? Sí da ganas de hablar. En los streams me estoy desfogando un poquito. Ah, pero ya los es más streams, libre también. Como, claro, hablo, ya están percortando y resubiendo las cosas, que tengo que cuidar un poquito lo que digo. Con 1.700.000 ya tienes que cuidarte de todo. ¿Quiénes son tus amigos influencers más cercanos? Los González. Ya. La Guarmis Rosa. O sea, los González igual los en dos. Pareja, ya. Los dos, no, el bueno. Quito y el Cris González, los dos. La Guarmis Rosa. Después el Juandi. Ya. El Simón. ¿Qué más tenemos? Por ahí, sí, pues sería. ese es mi grupo, ya. Ese es mi grupo. ¿Qué es lo que tú preferirías? ¿Que algún familiar tuyo vea un video sexual o que alguien lo suba a Facebook durante 5 minutos? Ah, pero sería equivalente, ¿no? Si lo suben 5 minutos. O sea, no sé, ponte que siempre. Estás así en tu celular y alguien agarra, digamos, no sé, tu hermano, ¿no? Y justo ve en tu celular ese video. Ah. O que esté subido en la red en Facebook unos 5 minutos. Un video así. Sí. Así que se te filtre ya. No, que lo vea mi familiar 1000 veces, pues. ¿Sí? Obvio, porque además igual lo va a terminar viendo porque lo van a replicar. Claro. Y además hay otra persona involucrada. Tendría, no, quiero que, a ver, yo sería muy raro ya. Solito ya. Pero le pasó a un actor de Perú recién nomás, que él estaba mandando sus fotos hot y sin querer lo envió a su historia de Facebook. Él. Y se le ve por todo. Eso no hay que hacer eso. Por eso cubres tu cámara. Cubro la cámara y me cubro en sentido de que sí hay chicas que sí te algún rato te han pedido, pero yo jamás en mi vida. Sería imposible, a no ser que me hayan filmado sin que me haya dado cuenta. Tal vez. ¿Entiendes? Eso es algo que queríamos tocar en la entrevista, pero para la segunda será. ¿Cómo lidias con esas cosas? Sí, es complicado, ¿no? Cada vez hay más atención. Sí. Así que sí se podría volver algo raro, ¿no? Como le ha pasado. ¿Te imaginas? Ojalá no creo que haya habido nadie tampoco. No, pero no sabemos, ¿no? En México al menos están destapando varios casos, ¿no? Sí, no, sería horrible, pero sí prefería un familiar. Depende de qué familiar, ¿no? Mi pobre mamá. No. Mami, no. Pero me entendería, ¿no? Claro. Mamita, además ya no eres guagua, pues ya estás grande. Pero en la red, no. Ojalá nunca pase. Ojalá, no, creo que es algo que nadie desea que le pase, sí. ¿No? Pero pasa. Es que yo no me he filmado. Nunca. No, sé. Y si te han filmado y no supiste. Está haciendo memoria ahorita. Una ex firme tendría que ser, ¿no? No creo. No sabes. Ya le está entrando el bichito. Por lo menos ojalá haya salido bien, de buen perfil. Eso es lo que diga. Ojalá me haya tenido una buena actuación. Sabes que la luz es importante. Mi querida Ale, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a hacer un último brindis. ¿Cómo sería? ¿Brindisito? Brindisito. ¿Sí? ¿No ve? Unas palabras para todo el equipo de Q The Show y para tus fans.
Bueno, muchas felicidades, chicos. Como les había dicho hace rato, es un programa genial. Les felicito, tienen una escenografía excelente. Un equipo brutal. Realmente se nota que a todos les encanta hacer esto. Su equipo que he visto atrás va para adelante. Felicidades también por los otros proyectos que tienen. No sé si lo puedo decir aquí, pero los que saben. Por su canal y todo eso. Y a los fanáticos, muchísimas gracias por todo, chicos. Que ellos me hayan entrevistado a mí y que se hayan fijado. Y es por ustedes. Es porque le dan compartido. Y yo soy súper feliz de hacer ahora. Y de verdad que lo haría hasta viejo. Ya, hasta viejo. Si me siguen bien. Ahora, si los números van cayendo y dicen que es porque estoy muy viejo, vamos a cambiar. Ojalá no. Mi querido Ale, te lo mereces. Espero que cosas súper lindas pasen en tu vida. Y esta es tu segunda casa. Por favor, vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos. A ustedes. Esto fue el after de la entrevista. Vámonos a pausa. ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¡No hay tiempo para más, señores! De hecho, en la versión extendida tenemos tiempo de sobra para más material. ¡Oye, es cierto! Estamos en la versión extendida en esta despedida. Así que, señores, tenemos tiempo. Sí, hoy día disfrutaron 4 horas de una entrevista espectacular. Nos contó de todo. Nos contó sus anécdotas, relaciones, de todo un poco, che. De todo. Ustedes han disfrutado una versión de 4 horas de entrevista, pero Alejandro estuvo 6 horas en estudios de Bolivia, joven. Realmente es como si lo hubiéramos secuestrado, así que mil disculpas a toda la gente que estaba buscando a Ale en esas 6 horas y gracias a Ale por la predisposición. Exactamente, señores, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por ver el canal Bolivia Joven y también seguirnos a través del Facebook del Cude Show. Por favor, denle me gusta. Hay mucha gente que no está suscrita ni a nuestra página ni a nuestro canal y que aún así ven religiosamente el contenido. Queremos tener nuestra plaqueta. Por favor, no sean malos con nosotros. Suscríbanse, activen las notificaciones. Si les gusta el material, compártanlo con la familia, con los amigos y recomiéndennos. Exactamente, recomienden el Cude Show y nos vamos. Si te gustó esta transmisión, recomiéndala. Si no, también. Porque queremos conseguir ese botón. Síguenle las Cude Críticas aquí en el canal de Bolivia Joven. ¡Chao! Buenas vibras, bienvenidos a las Cude Críticas. Estoy emocionado porque en el anterior programa del Cude Show estuvimos con los años maravillosos, pero nos quedó un pequeño pendiente, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buena noche, bienvenidos. Habían muchas cosas que mostrarles, es por ello que hoy vamos a concluir ese capítulo. Estoy al aire. Pero no me importa. Yo sé que el Freddy de hace 10 años atrás está muy de acuerdo, ¿verdad, Freddy? Hasta próxima oportunidad. Y los muchachos emulaban a las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas. Tuvimos entrevistas de bajo presupuesto. Ahora es Homero tonto. Enterado. Vemos que en lugar de decir produciendo, él dice prediciendo. Produciendo. Tiene ese toque de locutor, ¿no? Pero luego con el tiempo maduró y se volvió más aburrido. No, amigos, esa no es una intro de un programa de lucha libre. Es lo más cercano al Cude Show que conocemos hoy en día. ¡Comenzamos! ¡Vamos, todavía está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, comenzamos! ¡Haremos de una vez! ¿Está? Hay un poco de programa en su Mario Pergolini. No lo amplifiquen, es una barbaridad. Fue un chiste, nada más que un chiste. Bueno, a mí no.
No saben cuánto tuve que hacer. Vemos de que en el estudio los chicos lucen unas sensuales gafas de sol, pero no tenemos un sol. Es por ello que con el poder de la edición vamos a añadirlo. Ya no me ve, pobrecito, bueno, quebró. Ya. No, mis hijos no tienen universidad. No. Bienvenidos, esto es el ¿Quién diría? Pero si prestamos atención, vemos un elemento muy familiar en lo que era la previa al Q de Show, la silla que utiliza Freddy. Me comentaron de que después de conocer a la silla fue amor a primera vista. Y Freddy no pasaba más de 5 minutos de pie porque siempre estaba sentado en su silla. Te vas al demonio. 2000 años más tarde. Y esas fueron las Cude Críticas, queridos amigos. Pueden seguirnos en las redes sociales. En Facebook estamos como Cude Show y en YouTube como Bolivia Joven. Contenido nuevo todos los días, también transmisiones exclusivas. No puedo vender más charque. Buenas vidas. Buenas vibras, queridos amigos, y hoy vamos a hacer un video muy original. Tipos de personas, tipos de entrevistados, tipos de... ¡Oh, no, Dios mío! Te vas al demonio. ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Oye, mi nalga!